Hey, ¿qué tal, chicos? Si estáis viendo esto ahora mismo es porque sí, se viene el debate parte 2 contra Yeri. En la parte 1 pues nos quedamos a medias, como ya habéis visto muchos, porque ella pues se tenía que ir, tendríamos que haberlo hecho completo de una, pero bueno, esto ha dado la capacidad de que ahora, gracias a haberlo hecho de esta manera, pues la gente ha sido capaz de ver algunas contradicciones que ella tuvo en la primera parte. Que ahora voy a preguntar a la segunda parte y además las cosas realmente fuertes, que son las que yo tenía ganas justamente de hablar, porque son las que son realmente más importantes. La primera parte era más como de chill de risas y ahora viene la parte más dura. Dadme un momentito y enseguida estoy con vosotros, ¿vale? Un momentito nada más. Ya vengo, no os vayáis. Vale, en el anterior episodio tuve un problemilla y es que el audio está súper desincronizado. He intentado poner bien el audio para que esté mejor sincronizado porque el de ella está súper desincronizado. Habitualmente esto lo arreglo yo en la edición de después, pero como ella sí o sí estaba muy insistente en hacerlo en directo. Que sinceramente no termino de entender el porqué. Bueno, sí lo entiendo. Es básicamente el miedo a que. El miedo a que lo edite a mi favor, ¿no? Pero a ver. O sea, cuando. Que esto lo haga la televisión, en la época de la televisión. Que la televisión, pues, hacían las ediciones que les daba la gana. Y entonces te ponían como les daba la gana. Pero aquí estamos hablando de dos personas que tienen su plataforma propia. La gente que salía en televisión no tenía ninguna plataforma propia. Entonces no podían tener forma de contradecir a la televisión. No existían las redes sociales, no existía nada. Entonces, si yo editase algo como para que no se entendiera o modificar lo que ya está diciendo, pues ya le es tan fácil como coger y decir, ah, me modifico aquí, ¿sabes? O sea, no entiendo el miedo a la edición. Pero bueno, en fin. ¿Quieres hacerlo en directo? Pues lo hacemos en directo. Oye, ya está. Lo hacemos en directo. No pasa nada. Tengo muchas cosas que preguntarle. He estado leyendo las redes, las cosas que me habéis dicho vosotros. Y la siguiente parte, por cierto. Bueno, ahora os lo digo, ¿vale? Ahora os lo digo porque está bueno. Ahora os lo digo. A ver. Hola. Estás muteada. Ahí. Okay. Ahí está. Sí. Dale, creo que ya. Uy. No te veo a ti. sí, espera. Voy a hacer Zoom aquí a live porque me caga que digan que según se me ponen los ojos llorosos. Pobres perras. Uso pupilentes. ¿Cómo has dicho? No, estoy aquí hablando con mis hijas. ¿Me puede decir la gente de mi directo, porfa, si se escucha bien, se vea al tiempo? Uy. Porfa, la gente de mi directo. Si me puede decir si se ve a tiempo, se escucha a tiempo, que en la anterior estabas como. ¿Puedes hablar tú, Yeri, para que se escuche? Hola, hola, ¿cómo está? ¿Lo escucháis bien? Es que en el anterior había retraso importante contigo. Y no lo digo para Okay. insultarte, había retraso en el audio. Dale, igual no lo considero un insulto. Está muy feo Vale. los que tienen eso. Ok, pues antes de comenzar, tengo noticias para ti. En el anterior debate,
Me dijiste que aceptarías hacer un cara a cara con Aarón. Yo esto se lo comuniqué a él. Y lo aceptó. Lo que pasa es que no está en su casa, pero me dijo que volvía en 2 días. Entonces, en 2 días se puede hacer. Ay, no, Espera que mijito. no te Ese cagues. niño siempre ha sido muy lento con sus decisiones. ¿Cómo, cómo? Yo en 2 días ya estoy en otro rollo. O sea, que te cagas. No, no me cago. Simplemente ya 2 días yo sigo con mi vida. ¿Qué quieres decir? ¿Que en 2 días no lo haces? Es para que lo haga de allá. Claro, pero es que no está en la casa. ¿Qué quieres que le haga? Pues tiene wifi. Pues Además, la verdad es que no lo todavía sé. quiero acabar con todo, ¿no? Pues no, yo ya quiero acabar ya con todo. Sí. Entonces, ¿quieres que sea Yo. mañana mismo? No, yo digo que sea ya. Márcale ya. O le ¿Ahora? marco si quieres. ¿Que le Sí, marque sí. ahora? O le marco Sí. yo si quieres. Ahora o Bueno. nada. Jerry quería acabar con todo y había dicho que esto era para zanjar ya. Dale, si no te saca aquí el vídeo. Y obviamente él quiere monetizar. Cuanto más, mejor Ah, para él, mira, pero ¿sabes? así está mi amigo. Vale. Oye, nada, Sal dale, aquí a Natalia, pues. saludar. ¿Pero me ves? Yo no te veo a Sí. ti. Ay, sí, espérate. ¿Cómo están los niños de África? Respirando. Aún no les Bueno. puede preguntar. Bueno, esto se trata de mí, así que habla conmigo. Ay, sí, por cierto, Naim dijo que quería hacer una pelea conmigo. Venga, dale. ¿Cuándo? No, pero ¿cuándo? Pero era física, ¿no? ¿Cuándo se agarran a trancazos Él ustedes? quiere que Hombre, vaya a claro que España sí. sí. Eso, que me No, hable por... México es la cuna del boxeo. Y si se hace un boxeo, tiene que ser en la cuna de donde es el boxeo, que es México. Que aquí es donde hay los mejores boxeadores del mundo. Canelito, el otro, aquí. Se tiene que hacer aquí. Ay, no. Pelea de Me parece gallos. bien. Perfecto, perfecto. Pues cuadremos una fecha, mi hermano. A mí eso sí me interesa. Cuadrar una Venga. fecha y que venga a México y nos subimos al ring. Me A mí me parece encanta. perfecto. Venga. Perfecto. ¿Los dos saben boxear? ¿O te cagas? Yo no sé boxear, sé un poquito. Me gusta el boxeo. Ahora el 24 se pelea Ryan y el otro, el Bonta. Y eso a mí me emociona, pero yo no sé boxear como tal. Él me dijo que hacía jiu-jitsu, que es como lo de agarrarse. Que si quieres que sea UFC, te puedo dar la ventaja de también pelearnos en el suelo y que yo tenga que aprender ahí. No tengo problema. Yo estaba pensando en hacer algo mejor. Para que salgas doblemente humillado, podríamos hacer boxeo de ajedrez. ¿Lo has visto? Que es parte boxeo, parte Ay, no, ajedrez. qué hueva. Esas mamás que yo sí No, quiero es ir mañana. buenísimo. No, 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 aquí yo voy a opinar porque este es mi en vivo. Es A ver. un minuto de boxeo, un minuto de ajedrez. Es No, buenísimo. no, no. Ajedrez, qué hueva. Qué hueva, no. Eso Podríamos hacerle. yo no lo voy a ver. Eso nadie lo va a ver. Que Ustedes lo no, van a ver. Qué sí, eso está hueva. muy de moda. La comunidad gringa lo hace No, un montón. Sí, a sí, la sí, dos. sí. La dos, la dos. No, No, pero... así, como No, pero machos, escucha, aquí. es un minuto de Sí. boxeo, un minuto de Y ajedrez y se va la dos. intercalando. Ah, bueno. La dos. El ajedrez se me vale, pero Sí, yo sí, sí. quiero que así, que se agarren a putazos, Pero que, que... o que te madre, no Okay. sé cómo. Sí, y si no ganas, te voy a meter un putazo yo por perder. Y no, pues. No, Te voy a meter un pechazo si yo. no ganas, yo te voy a madrear Yo aquí. te voy a meter un pechazo. Sí. Ya Pues está mira, ahorita matando a sí. otro. ¿Te Me da aplico? más miedo Jerry que Dala, la verdad. Jerry enfadada me da mucho miedo. Sí. No, cállate, te va a decir que soy maltratador ahora. No, porque me han dicho que tú cuando te enfadas, te enfadas. Ya nunca viste ese lado. Hay el boxeo de ajedrez es un minuto de boxeo, un minuto de ajedrez. Entonces, cada vez juegan peor porque se han dado más golpes en el boxeo. Es la gracia del ¿Qué boxeo de dices? O sea, ajedrez. es un minuto, pero en el mismo día. O sea, ahí. Sí, o sea, es un minuto de Un minuto de boxeo, un ajedrez. minuto de ajedrez. Eso Bueno, está interesante. sí, El sí. ajedrez súper vale verga. Pero yo sí quiero ver los madrazos. A Jerry, a lo mejor te vale verga a ti, pero a la gente en general le interesa. Esto está muy de moda en la comunidad gringa. Sí, pero yo quiero ver ¿Tú alguna madrazos. vez has jugado al ajedrez? Definitivamente no. Yo con mi No me papá. extraña. Pero bueno, en la última vez, ¿vale? En el último debate, entonces, si Aaron no lo hace ya, no quieres hacerlo. No, Eso que pues quede ya claro. vamos, Dallas.
¿Para qué nos extendemos? Vale, Mejor entonces tienes de tiempo una vez. tienes tiempo hoy, ¿no? Yo por mí vale, pero tienes tiempo hoy. Sí, pero ¿cuánto es tiempo? O sea, tampoco te mames, ¿no? 3 horas, no voy a estar aquí. Hombre, lo que Dos, haga no. falta. Si quieres hacerlo todo hoy, tienes que tener tiempo hoy. Luego no me salgas corriendo. Sí, pero es una persona muy No, ocupada. no, no salgo corriendo, pero, o sea, no, no. Siento que no se necesitan tanto tiempo para ya dejar las cosas claras. Vale. ¿Cómo ves? Pues vamos a ir por faena, ¿vale? Tú me respondes lo que hay que responder y vamos directamente por faena y vemos a ver si el Aarón quiere marcar o no quiere marcar. Que no sé si puede, pero bueno, vamos Escribir allá. sus notitas y su diario y todo, ¿no? Ahora, dale, ¿sabes? Okay. Que no se escriba las cosas. Naim está convencido de que. Escribe, Este hombre saca está la lima, convencidísimo saca la de lima, que con saca el notitas y no mato. sé qué se. Él creo que todavía no entiende que yo le hice un favor muy grande con el vídeo que hizo conmigo. Él todavía eso no lo entiende, No, ¿no? se le estoy diciendo Naim, por dile Aarón. que Dale, lo estoy esto se diciendo trata por de Aarón. comer. Dile que lo estoy diciendo por Aarón, que él se apunta a las cosas, no por él. No te sientas Ah, es atacado. que tal Ah, pues vez no te entendí bien. lo que Aarón pasa es se que apunta a las cosas, pero si Aarón nunca ha hecho un debate. cuando Aarón ha dado declaraciones, luego trae una libreta. O sea, a eso se refiere Sí, no, no Naim. por ti, hermano. De que si lo hacemos en 2 días, Aarón le va a dar tiempo de hacer todo un libro de todo lo que va a decir. A eso se refiere. O sea, es como. Y no quieres que tenga un libro. Bueno, Pues no se siente vale. nunca libre. Tal vez sí se siente. O sea, yo digo que ya las cosas ya. Ya, es que ya Sí. hay que acabarlas ya. ¿Para qué Pues nos extendemos prepara. tanto? Muy bien, pues prepara a tiempo entonces. Vale. Empezamos Ok. con las contradicciones, o que me dijo la gente, que tenías con respecto al anterior debate que hicimos, ¿vale? Primero que nada, debo decir que yo me confundí, ¿vale? Y esto fue error mío, porque Aarón me dijo, en la entrevista que tuve con él me dijo que el beso a tres era con Kuno y con otro vato, pero ya la palabra Kuno creo que no la entendí bien y entendí que era con otra chica. No sé por qué lo asumí. Entonces, Okay. error mío, ¿vale? Yo te dije, fue con otra chica, pero no, mentira, error mío en ese aspecto, no lo entendí bien y luego tuve que volverme a ver para decir, coño, lo entendí mal yo aquí. Entonces, tú me dijiste que todo se lo inventó. Eso me dijiste en el anterior debate. Sí. Hay un tuit de Kuno del día siguiente a donde pasó eso, diciendo que se besó contigo. Nos dimos un pico, Entonces él y me yo. mentiste en el debate. No, no te mentí. Es que ese beso de tres con Kuno jamás existió. O sea, estábamos A ahí ver, dime, a enfrente de ver. Aarón. Dime, dime. A ver, es que es algo que ya sucedió, inclusive, creo que Eclipse en vivo. Es más, creo que ese día, si no mal recuerdo, porque te digo, esto fue por enero, creo que ese día hicimos una historia de cuando Kuno y yo nos dimos un pico en el antro. Estoy casi segura. Y si no, pues a lo mejor lo subimos a Close Friends. Pero nos dimos un pico. O sea, así de que. Porque pues es gay, no sé, o sea, como que, ajá, es como un beso de mujeres, de lesbianas. Pero vamos a ver, te recuerdo que tú, yo te pregunté, no sucedió nada ni remotamente similar. Y me dijiste no. Pero sí No, pasó. hay que besarme con otro hombre Pero, heterosexual, no, ¿me no, yo te explico? pregunté, y te lo puedes ver, si algo de la historia de él es mínimamente real. Y me dijiste no, nada es real. Es Y eso. que realmente yo no recordaba lo del beso de Kuno porque eso fue algo consensuado inclusive entre, o sea, como que Aarón también lo consensuó. O sea, fue así como de que, hey, que nos damos un pico. Ahí estaba Aarón y sí, todo bien. Ah, sí, así. O sea, y todos decían que, o sea, ahí no estábamos pedos ni drogados. ¿Sí me explico? No, eso no fue Ajá. algo que sucedió en cuando cuando Aarón dijo que nos dimos un beso de tres. ¿Sí me explico? O sea, como que lo que Aarón dijo que sucedió fue cuando ya estábamos todos drogados y hasta la verga. Vale, Es lo que en eso ese como lapso. que. Vale, como eso yo no estaba ahí, pues tampoco puedo decirte lo contrario. Eso en todo caso te dirá Aarón lo contrario. Y espero que no te cagues en caso de que no pueda hoy, porque ya aceptaste. Pero bueno, lo que sí que pasa es que justo sobre eso mismo, hay otro Okay. clip tuyo de un directo diciendo que tú le fallaste a Aarón. Y no es en referencia a Naim, sino que tú le fallaste a Aarón en referencia a que, se entiende, te besaste con otro. Y eso es anterior a Naim. Y hay un No. clip tuyo diciendo eso. Y creo que lo tengo por aquí, es que son muchas cosas. Pero es que ese beso jamás sucedió. O sea, me caga esa historia porque esa cosa
que él contó jamás sucedió. Y si yo, la manera en la que yo le pude haber fallado a Aaron fue pues de lo de la brecha que me fui con Aim, pero de ahí en fuera no recuerdo haberle fallado en otra cosa. O a lo mejor y sí, le fallé en haber salido con él y todo esto mientras yo estaba recién dolida por otra relación. A lo mejor eso me refiero. ¿Tú sigues manteniendo que eso no sucedió? En absoluto. No sucedió. Eso no sucedió. Bueno, ahora mismo no tengo el clip, no sé dónde carajo lo tengo porque me han mandado una cantidad de cosas abrumante. Entonces, ya luego te harán clips de TikTok a mogollón porque te han hecho un mogollón de clips de TikTok. Algunos estoy de acuerdo que te puedas contradecir y otros, pues, no sé. Bueno, la cuestión. Sí, para seguir con este tema de esa misma noche. Ok. Tú dijiste, en el debate, el último, dijiste... Ajá. Que todos se metieron tusi. Menos Kuno. Bueno, no sé si todos menos... Ah, mira, aquí está. Mira, aquí está. Escucha. He vivido muchas cosas con él que nadie sabe. ¿No? Y él siempre, o sea, a pesar de todo, siempre ha estado ahí para mí. Inclusive, hubo una vez en las que yo hice algo que a lo mejor como que... pudo haberlo hecho sentir mal. Se parece, pero yo, o sea, yo fui la que hizo algo que a lo mejor pudo haberlo hecho sentir mal. Y espérame. Y, o sea, aún así, él, a pesar de que a lo mejor pudo haber estado enojado conmigo, me fue a dejar a mi cuarto, o sea, hasta mi habitación. Ese es el clip. Pero escuchas lo que digo. Pude haber hecho algo. Más no digo, hice algo. Porque él aseguraba que lo hice, mas no lo hizo. Uf, creo que sí un me poquito... Creo que había mejores excusas para esto, ¿eh? Una disculpa a Aarón. O sea, a mí Aarón me aseguraba que yo lo hice. Y sí, no sé si yo te dije en el directo, estoy casi segura que sí. Y yo te dije, aún así yo le pedí una disculpa. Y de hecho, en los mensajes de WhatsApp que yo ya no tengo, pero ojalá él te muestre en la conversación, yo le dije, no pasó, no sé qué. Y él me dice, no, sí pasó, pero aún así le pedí una disculpa. ¿Por qué? Porque si viene tu novia y te dice, no sé, si un día, I don't know, tomaste mucho, te dio blackout y lo que sea, y dice tu novia, no, pues es que, no sé, le chiflaste a una vieja y tú estás seguro que no pasó y tú estás seguro que no pasó, pero al final, ¿qué vas a hacer? Pues le vas a dar una disculpa y dices, bueno, sí, pero estoy segura que no pasó, ¿sí? Un poquito trillado, la verdad es que no me suenas muy convincente con esto. Creo que había mejores excusas para zafarse de esto, como por ejemplo decir, no sé, que no te referías a eso o algo del estilo. Pero decir que no dijiste, que dijiste, no sé. Yo personalmente no me suenas muy convincente, la verdad, pero como pues no estuve ahí... El problema, Balas, fue que a mí, Aarón, esa historia que él me contó la utilizó para, uno, hacerme sentir mal y, dos, pedirme exclusividad. Por eso es que yo todo ese tiempo yo estuve confundida y aunque no lo creas, yo ese tiempo yo hablé con Kuno, hablé con Alexia, mi mejor amiga, o sea, estuve hablando con mis amigos y yo les preguntaba, ¿qué opinan de esto? Y era como de, pues es que si están mintiendo, ¿por qué te mentiría así? ¿Sí? O sea, yo no quería pensar mal de Aarón, yo no quería pensar que él me estaba mintiendo, yo no quería pensar nada de eso porque, a ver, estaba yo en ese momento pues súper ilusionada y para mí yo lo tenía aquí como un santo. Entonces lo último que yo quería creer es que él me estuviera mintiendo o utilizando esa excusa para algo más, ¿sí? O sea, yo no quería pensar mal de él y sobre todo porque no había alguien como que, así como que me mostrara pruebas de que sí, Aarón hace eso, o sea... Realmente como que su historial es muy bueno, muy limpio. Yo decía, no mames, o sea, ¿por qué me mentiría con esto? Pero al final yo acepté mi error, a pesar de que yo estoy segura de que yo no hice eso, y yo le pedí una disculpa. ¿Sí me explico? Bueno, sí, te explicas. Yo no estuve ahí, vuelvo a repetir, entonces no te puedo discutir nada de esto. Solo te puedo decir que desde mi percepción suena muy raro lo que estás contando, ¿vale? O sea, y de hecho, él me llevó al hotel, todo eso sí sucedió, o sea, sí me llevó al hotel. Yo me acuerdo que estábamos en el carro del tipo con el que supuestamente él dice que me besó, que no es cierto porque ese tipo iba con otra chica que es amiga mía. Y ese tipo se fue, bueno, el amigo de Aarón se fue con la otra chica y se fueron juntos y todo eso. O sea, ellos andaban de novios esa noche. Lo recuerdo ahora porque Kuno lo mencionó recientemente. Te digo, esto fue algo que pasó mientras estaba drogado, o sea,
como cositas que me acuerdo y otras que como que medio me acuerdo. Pero en esa noche estábamos en la camioneta y me acuerdo que el tipo este agarró y yo estaba sentada en las piernas de Aarón, estaba dormida y de repente agarró a Aarón, lo jaló y se empezaron a golpear y así, o sea, la noche estuvo rara, o sea, realmente fue una noche culerísima. ¿Estamos hablando de la misma noche lo del beso a tres, supuestamente? Sí, o sea, fue la misma noche. ¿Quién golpeó a quién esa noche? Se golpearon mutuamente, Aarón y el otro chico. Pero ellos, yo escuché la pelea y ellos jamás se pelearon por ningún beso de tres. Ellos estaban peleando porque Aarón no puso dinero para la cuenta y el otro tipo se lo estaba reclamando. ¿Y entonces, quién le pegó a quién? Con el que supuestamente le besé. ¿Pero quién empezó la agresión? Yo creo que o sea, más bien le dijo así como que, ah, sí, pues nos agarramos a putazos, porque el tipo le estaba diciendo así de que tú, que no pusiste nada para la cuenta, que no sé qué. Y agarró a Aarón y le dijo, a mí me vale verga tu dinero. Entonces agarró el tipo y le dijo así de que, no, pues así, pues a ver si muy vergas. O sea, como que se andaban diciendo de cosas. Y agarró y le abrió la puerta y jaló a Aarón. Entonces, pues empezaron a golpear los dos. O sea, fue así de que, ¡tras! Entonces yo agarré y pues también como que cuando jaló a Aarón, también como que me jalonearon a mí y quedé por ahí. Y ya agarré, me levanté y yo intenté separarlos, pero no se separaron, me soltaron por ahí un empujón y me caí, me raspé, o sea, quedé como estúpida ahí en el piso. Yo fui como la, mírame, mírame, no, por favor, mírame, tú no eres así. O sea, yo, esa fui yo esa noche. Vale, entonces, pues no me hicieron caso. Eso ya lo rebatirá él en el caso en el que lo quiera, no sé. Ya pues lo dirá por eso él porque. Te digo, márcale, pero márcale de una vez, ya para dejar este asunto. Vale. Sí, pero primero te tengo que terminar las cosas que quería decirte yo, ¿no? Lo que acabo de decir. Es que este tema de Aarón y sobre todo lo que pasó esa noche me perturba porque no pasó y me frustra tanto porque me disculpé por algo que no hice y me sentí culpable por mucho tiempo. Por mucho tiempo estuve pensando, o sea. ¿Por qué mierda me dijo que esto pasó? Esto no pasó. Ya le pregunté a todos los que estuvieron esa noche. Jamás sucedió. Inclusive el tipo con el que dice que me besó. Inclusive a la tipa que estuvo con él esa noche, que con la que se fue, que andaba como novios. O sea, no, pues simplemente una historia que no concordaba. Sin embargo, me disculpé y me frustra tanto haberme disculpado por una situación que no sucedió. Vale. ¿Te me explico? Sí, entendí. Ya lo entendí. La cuestión es que, y por lo que digo que tampoco me suena muy convincente, es porque tú originalmente, y esto sí que es un hecho, bueno, mentiste sobre este tema. Y es que tú, de hecho, en mi directo anterior, dijiste, no, porque es que todos se habían metido Tusi, entonces claro, como todos se metieron Tusi, pues yo también me metí Tusi. Uno fue el único que no tomó ni se dijo esta noche. Ok, vale, irrelevante. La cuestión es que tú, en tu tweet contra Aarón, soltaste. A pesar de que el resto no se había metido nada, tú sí. Refiriéndote a Aarón. O sea, tú estabas diciendo en tus tweets, funándole a él, dijiste que nadie se metió nada, pero que él sí que se metió tú sí. ¿Y ahí mentiste? ¿O no mentiste? Sí, en ese tweet sí mentí. Pero lo que en verdad pasó es que la mayoría sí se metió Tusi. Pero no quería embarrar a nadie. Hombre, no querías embarrar a nadie, pero pones a Aarón a la altura de un drogata de la calle. Pues es que si se droga, ¿qué es? Drogadicto. Bueno, pero es que tú también si lo hiciste. Si fumo marihuana, ¿qué soy? Marihuana. Si tomo, ¿qué soy? Alcohólica. Si él se mete Tusi, ¿qué es? Tucero. Si él se mete M, ¿qué es? Pues... Claro, pero es que hay una gran diferencia entre hacer lo que tú hiciste en el debate conmigo, que fue decir, no, todo el mundo se metió, yo también, en plan de, tú te pones sometida a la presión social y lo que haces con él es coger y decir, no, porque tú sí que estabas con tú sí, pero los demás, no. Bueno, pero ahí sí puedo ser honesta contigo, cuando yo escribí esos tweets estaba muy, 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 muy... ¿Cómo te puedo decir? Como... enojada. Como en este estado de... O sea, estaba siendo requete funada. Entonces yo, literal, esos tweets escribí así, rapidísimo, y con todo el enojo de mi corazón. O sea, la verdad es que yo creo que en ese momento ni siquiera como que analicé lo que estaba diciendo. Solamente fue así de que escupir por escupir, porque estaba muy molesta. Sentía en ese momento que Aarón a lo mejor se estaba como...
como victimizando y así, eran las cosas que pasaban por mi cabeza en ese momento. O sea, en ese momento sí te puedo admitir que yo actué por impulsividad y simplemente, pues, me valió verga si dañaba a alguien o no. O sea, yo dije, pues, ¿saben qué? Pues, me chingan a mí, pues, nos chingamos todos. O sea, ese fue mi pensamiento y estuvo completamente mal. Por claro, eso, es que esto le resta, claro, es que esto le resta mucho valor a tu palabra. A fin de cuentas, o sea, yo también estaba enfadado con alguien y yo creo que enfadado con alguien puedo, no sé, decir insultos, tal vez. Pero, sí, claro, cuando te estás enfadada, te inventas las historias para hacer no, ver es que no me al otro. Las historias. A lo mejor, bueno, y también es que yo estaba molesta, ¿sabes? Pero la historia al final termina siendo la misma. Aaron me mintió diciendo que según me besé con un tipo. Que si todos se drogaron o si nadie se drogó, al final de cuentas, siento que no tiene nada que ver. Él sí se drogó, yo también, punto. Y Kuno no se drogó y Kuno estuvo completamente consciente toda esa noche y él sabe que jamás existió esa situación. Y el tipo que sí también se drogó, también se metió tusi, que era amigo de Aarón y con el que me acusa que me besé, pues también se metió tusi. Ya, o sea, como que si el resto, que si fulana, que si... No sé. Vale, o sea, esto, sí, esto lo dices ahora, ¿vale? Y te explico por qué, en todo lo que me dices, para mí, yo no te puedo creer en otras cosas, porque a fin de cuentas lo que me estás aceptando son cosas en las que no te queda otra cosa que aceptar, porque sabes que te has contradicho de forma explícita porque mentiste anteriormente sobre el tema. Y claro, me afirmas, es verdad, sí, mentí en esto, pero claro, me afirmas que mentiste en esto porque ya no te queda otra que decir, es verdad, mentí en esto. Porque si me dices que no mentiste, pues ya sería una locura. No, o sea, ahorita que yo hago memoria de las cosas que sucedieron esa noche, que fue hace 4 meses, pues ahorita lo recuerdo así, y que ya pregunté, y que esto. Pero en ese momento que entiendes que... ¿entiendes la poca...? Yo estaba envergadísima, estaba emputadísima, estaba que me iba a la chingada, o sea, no, estaba o sea... De veras, a mí me hubiera gustado que alguien me quitara el puto teléfono cuando estaba escribiendo esos tweets. Yo estaba muy molesta. A lo mejor en ese momento quizás no lo recordaba así, o no sé si lo escribí porque no me acuerdo. O sea, yo estaba emputada ese día. Yo estaba que me llevaba la chingada. Lo entendí. Y creo que estaba hasta cruda. O sea, ni cerebro ni media neurona no funcionaba. Lo entendí. Lo que te estoy intentando explicar es por qué tu poca credibilidad con respecto a mí y con respecto a la gente en general, de si mientes, sabes que has mentido y solo... Y solo veo que reconoces las cosas que no te queda otra que reconocer, pues entonces, claro, tu credibilidad pierde fuerza. Incluso aunque yo no estuviera ahí, pues suenan cosas extrañas. Por eso te digo, entonces, para mantener una credibilidad correcta, te recomiendo en próximas ocasiones, incluso aunque estés enfadada, mantener las versiones con la verdad absoluta y no dedicarte a mentir y en este caso embarrar la imagen del otro diciendo que es un yonki, básicamente. En plan de que nadie se metió tú, sí, tú sí te metiste, en fin. Pues es que se metió tusi, cosa, ¿cómo le hago? Al final de cuentas, mira, Dallas, a mí lo que me molesta es que él entró en un directo contigo, digo, en un video, y te dijo, no, es que yo vi a Jerry haciendo esto, pero ¿por qué omitió la parte en la que se metió drogas? En la que la tusi también te puede causar alucinaciones, ¿no? Lo omitió, ¿no? Creo, o sí lo omitió. Pues jamás te dijo, me metí un chingo de tusi esa noche y luego vi a Jerry haciendo esto. Sinceramente no me acuerdo al 100%, pero bueno, si alguien se acuerda, pues lo puedo sacar. No se metió tusi, y yo creo que es parte importante. A ver, si yo voy a contar, fíjate que yo vi que, no sé, que te estaba metiendo la riata un negro. Perdón, olvidé decirte que antes me metí hongos. Ahí sí, cambia un poquito. O sea, creo que si estás pasadito de drogas, ahí como que la historia puede cambiar un poco, ¿no? Bueno, esto que responda a él cuando le toque responder, ¿vale? Pues sí, lo siento, pero si va a hablar mamada y media, pues que diga también que se metió. Venga, ya, ahora a ver si coge la llamada y responde él ahora a esto, sí, pero ¿vale? Yo, a mí me encantaría que la marcaras en este momento y trataremos este punto de una vez, porque me molesta. Venga, porque dale. Mis cagadas sí las acepto. Es que mañana tienen televisión. Y mañana me tengo que levantar temprano, mañana tengo cosas que hacer. Le marcamos una vez y resolvemos esto. Eso te digo, que podemos hacerlo en otro momento. Si alguien tiene la verdad, da igual cuántas notas se haga. La verdad es la verdad y punto. Estás afortunado por poder ahora tener una llamada. O sea, eso ahora o nunca, ¿me entiendes? Ya está. Te ha dado primera parte, segunda parte. No te va a dar la llamada. Oye, lo de primera parte, segunda parte es por culpa de ella. Yo quería hacerlo de una sola parte.
A mí no me vengas a decir tonterías, ¿eh? No, y si no, pregunta a los niños de África. Tú lo único que quieres es tener más vídeos. Te la suda Aaron, te la suda Jerry, te la suda. Lo único que quieres a Jerry, porque es la más viral ahora, y colgarte. Pero solo se te ha dado la oportunidad para una primera parte y una segunda. ¿Pero qué primera parte si lo quieres hacer todo de una sola parte? ¡Fue ya que se fue! Ya está, o ahora nunca. Tiene media hora Aaron, si quiere tener la llamada. Y que él también lo vea como una oportunidad. Madre mía. Jerry, haz la fusión con él para que se conecte una neurona completa. ¿Sabes? Haz así y conectas la neurona completa ya. Porque no tiene ningún sentido lo que está diciendo. Mira, venga, va. La verdad es que entiendo lo que dicen ahí. Y soporta. Tal para cual. Tal para cual. te termino de relatar lo mío. Yo no soy Aarón. Entonces, yo puedo decirle de hacerlo. Él fue quien me dijo que está de viaje. No fui yo. ¿Qué tendrá que ver eso conmigo? Y la primera parte, segunda parte, es no, porque Jenny se fue. No fue por mi gusto. ¿Dónde se fue de viaje? No creo que haya salido del continente. Si está en Latinoamérica... No sé. ¿Aún? Eso fue lo que me dijo él. No lo sé. Si está en el continente americano, aún puede marcarme. No creo que sea muy tarde. Que se deje mamadas y ya. ¿Para qué quiere dos días? Dalos está a las 6 de la mañana. Cierto, claro que puede atender una llamada tuya. Claro que puede. Te vuelvo a repetir, yo se lo digo, ¿vale? Ok. Yo se lo, bueno, se lo acabo de decir, supongo que, no sé, ahora veremos. Pero es que me digas, okay. No, porque es que primera parte, segunda parte, eso no fue cosa mía. Yo quería hacerlo todo de una sola parte, no quiero llenar mi canal entero de vídeos de haciendo exactamente lo mismo. O sea, me parece, pero vamos, totalmente parte, ridículo. Y además, si quieres otra parte en la que hable con Aaron. Entonces, yo aquí digo, no, yo estoy aquí presente, terminamos hoy con este tema. Y terminamos hoy con el tema de Aaron, porque a mí ese tema ya me tiene mamada. Vale. Y sobre todo ese tema del antro, que el beso de tres, que la Rusty, ya. O sea, ya ese tema ya lo quiero acabar. Vale, pero de nuevo, este debate está propuesto por ti. No sé qué tonterías está diciendo el tonto de Naim, diciendo, porque tú quieres no sé qué. Lo propusiste tú. Yo ni siquiera te había escrito en un primer lugar. ¿Eh? Quede claro. Pues es que yo dije, si tanto quieres saber de mi vida, si tanto quieres preguntar... Es más, o sea... ¿Por qué le preguntas a Aarón que si me cogí a Naim el primer día que lo conocí en España? ¿Por qué no me lo preguntas a mí? Fue por eso que yo dije, Dallas, háblame a mí, pregúntame a mí, porque habla conmigo. Yo no tengo contacto de ningún tipo. ¿Quieres saber de mi vida? ¿Quieres saber de mis cosas? Háblame a mí. Porque estabas con Aarón, estaban los dos platicando y chismeando que si Rorro, que si no sé qué. Pues él también está muy interesado en mi vida, pero no es la persona correcta para hablar de mí. Estoy yo aquí y estoy aquí yo lista para hablar de los temas que quieras hablar. Pero definitivamente. Solo digo que este debate no lo planteé yo. Claro, pero a ver, esto, al final de cuentas, no siento que sea un debate, es como una entrevista. Tú quieres saber de mí, ¿ok? Porque yo no te estoy preguntando de ti. Y soporta, porque tú quieres saber la de mí. La menos egocéntrica. Aquí estoy yo sentada, ¿ok? Pero... No, vale, ok, sí, a ver, también es verdad que parece una entrevista porque no paras de hablar. Aclararla ya. O sea, ya me tiene mamada. Venga, va. Vamos a intentar sacar estos temas rápido de encima. Okay. En el debate dijiste, ¿vale? Estoy por las contradicciones, ¿vale? Todavía. O supuestas contradicciones, porque claro, yo tampoco estuve ahí. Okay. Que es lo que me dijo la gente. En el debate dijiste que el primer día tú no hiciste nada con Naim, pero no. Luego en un live. Pero... Vale, pero luego en un live dices. Que como que sí lo hiciste y el live dice, mi pecado fue haberme visto con Naim, mientras estabas con Aaron. Dices esa frase. Sí. Entonces, ¿quieres especificarla? ¿Quieres darle contexto? ¿Quieres...? Me refería a que la gente me estaba satanizando por haber visto a Naim, por haberme ido con Naim en el taxi, mientras se supone que salía con Aaron. A eso me refería. Pero es que yo le intentaba explicar a la gente, a ver, estuvo dos días fuera de mi vida, Aaron, y que no sé qué, y la gente me decía, no, es que tan rápido, que no sé qué, conseguiste a otra, te viste con otro. Y por eso fue que dije, bueno, mi mayor pecado fue ese, haberme visto con Naim mientras estaba con Aaron. Y ya. Porque la gente jura y asegura, tú inclusive estás del lado de que es infidelidad. Yo no lo considero así. Pero si el anterior debate dijiste que sí. Y pues es que no era mi novio. O sea, es como infidelidad de mentiras.
O sea, en el anterior debate alcanzamos llegar al punto de acuerdo de que al final sí que lo fue. Y ahora me vuelves O a decir que sea, no. sí, infidelidad, pero infidelidad en algo que no es nada sólido, nada construido. Infidelidad en algo tibio, o sea, en un shipeo, no sé. O sea, por eso te digo, yo siento que no fuimos novios y para mí era como, pues no es infidelidad. Ahorita que ya lo veo diferente, digo, bueno, pues sí, quizás sí fue infidelidad porque me fui con Ain, bla, 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 Ahora vuelves a decir esto. que sí. Es Es que, que. mira, es como lo veas. ¿Te das Por cuenta ejemplo, que me si tú estás estás saltando saliendo de con sí a no, sí a no? ¿Sí Mira, o lo no? que pasa es que si tú estás, pues sí, o sea, si tú consideras que estar saliendo con alguien sin ser novios, pero te ves con otra persona es infidelidad, pues entonces sí. Pero ¿Y si Naim qué tú crees. considera? ¿Él cree que es infidelidad o no? Naim, me vale verga lo que dice Naim, o sea, Naim no es el entrevistado aquí, O yo sea, soy la aquí tira. entrevistada. No, bueno, pero va soltando sus comentarios. Por ahí anda, por ahí anda. Naim. Ah, no, creo que fue por tabaco. Para eso Ahorita se le viene. comía lengua al gato. No, acaba de ir por tabaco, pero ahorita que venga. Ay, ¿tú crees que si le hablo no te va a decir madres y media? Ya te dijo de todo. Fue como por abajo como el padre. No, Vale. mira, ni lo llames porque no se va a callar, entonces así, así estamos Vale. bien. Hablando de tus. Vuelvo a otro. Una diferente. Tú dijiste en el debate anterior que tú estabas enganchada a la María, ¿vale? Sí. Sin embargo, tú en mensajes que mostró Aarón en el vídeo conmigo, tú relatas que estabas enganchada a distintas sustancias. Lo que pasa es que había probado un hongo alucinógeno, pero fue después de toda la polémica. O sea, Entonces lo tú probé estabas con. enganchada a varias cosas. No, fue la única vez que yo probé un hongo. O sea, lo probé y ya, fue todo. De hecho, por aquí tengo tapado un hongo. A Una ver, experiencia muy tú rara. dijiste, y te leo lo que dijiste, me estaba arrastrando en otras sustancias y solo me estaba nublando, no estaba haciendo mi mejor versión, o sea, en plan de definiendo que la María no era lo único. Entonces, ¿quieres cambiar lo que dijiste originalmente de que estabas enganchada a La la única droga María? que probé después de que pasó la polémica entre Aaron y yo fue un hongo alucinógeno, un chocohongo, así se le llama, Sí, pero no es que y fue probaste, es que aquí dices que estabas arrastrando otras sustancias. pero es que no consumo otras sustancias. Si quieres, me hago un antidoping y checas todo lo que me he metido en toda mi vida. Pero lo único que te va a salir, voy a hacer a lo mejor lo más reciente que te podría salir sería marihuana. Porque creo que la marihuana aún sale si la consumes durante 3 meses, algo así. O sea, O como que sea, tres ¿te harías un meses. antidoping? Sí, Pero sin no acabas de problema. decir que quieres terminarlo todo aquí. Te mando el antidoping y lo publicas tú en tu Twitter o donde quieras. Entonces, no quieres que termine todo aquí. Quieres hacer el antidoping. Dale, haz el antidoping. Ok. Pero que sea tuyo, ¿eh? Me Pues lo sí. pongas con otra. Ok. No me meto a otras drogas. Las únicas drogas que yo he llegado a probar, te las puedo decir todas con nombre, sabor y color. La sustancia que más me ha gustado y la que he consumido No, no, regularmente no, es no, no marihuana. recomiendes, no recomiendes esas cosas. Eso está feo. No lo estoy recomendando, Dallas. Estoy siendo honesta. ¿Ok? Vale, yo solo te estoy preguntando si arrastrabas más adicciones aparte de a la María en ese No, la momento. única adicción que yo he llegado a arrastrar es la marihuana. Ha sido de lo único y yo lo he hablado abiertamente con mis señoras. La Vale, pero única eres droga que consciente llevo de que en los adicción. mensajes con Aarón dices que arrastrabas más. Pues es que me refería a que yo probé un hongo, estuve tomando esos días, pero no me metí a otras drogas. Vale, ok. Y me puedo hacer un antidoping sin problema. Vale. A ver. Déjame ver qué más contradicciones tiene apuntadas del anterior. Esto ya está, esto ya está. Vale, creo que ya estoy, o puede que me esté olvidando de algo, no lo sé, pero tal vez eso fue lo que más relevantes vi. Si me estoy olvidando de algo, perdón antes que nada a la gente, son muchísimas cosas y a fin de cuentas quiero que recuerden que estamos aquí hablando de la vida de ella y es complicado debatirle cosas sobre su vida, porque me puede decir cualquier cosa y yo no le puedo decir, pues no, como mucho le puedo decir, no me lo creo.
pero no le puedo decir pues no, porque no es mi vida. Entonces, obviamente no puedo estar discutiéndole todo. Lo que sí que hice, ¿sabes qué fue? Porque esto me ¿Qué? pareció curioso. Hablé con alguien. Ay, qué horror. Yo me imagino con quién. ¿Con quién? A ver, adivina. Con el perro ese desgraciado. ¿Quién es el perro ese desgraciado? A ver, ¿tú quién hablaste? No, Yo no, quiero dime quién decir es, un dime quién perro, ¿no? es. A ver, adivina. No, un perro ahí, un perro horrible de mi pasado. ¿Cómo se Pero no de mi. llama? No, no, no tiene nombre, es un perro de la calle. Bueno, supongo que estamos hablando de la misma persona. Ajá. No Hablé con sé, el ¿no? Brian. Uf, horrible. ¿Y luego qué te dijo? Él me confirmó que tú le habías hecho regalos caros, que le habías regalado ropa de marca, etc., etc. Eso, esa versión me la confirmó. Pero sí que me dijo varias cosas, bueno, dos cosas en concreto. La primera me dijo que mentías sobre que tú le hubieras comprado dos carros. Eso te dijo. Eso me dijo. Ay, ¿Qué hay de perro, verdad y de pues. mentira en eso? Es completamente mentira. Si bien yo a lo mejor no lo pagué por completo, yo le di el enganche para su camioneta, la Raptor que tiene, y el Camaro yo le ayudé a pagarlo. Yo creo que le puse como 200, 300 mil pesos. El Claro, problema es tú que él en el tenía debate acceso a mis original me cosas. dijiste que le compraste dos coches. Pues es que, ¿a eso cómo se le llama? ¿Pagar sus deudas? Entonces, ¿qué soy? ¿Su Hombre, a sugar? ver, si en el original tú me dijiste, le puse dos carros. Ups. ¿Qué ha pasado? Se ha puesto nerviosa con el tema de Brian. ¿Qué ha pasado? Se ha puesto nerviosa con lo del Brian. A ver, ahora lo recuperará, digo yo. A ver. Ahora lo recuperará. No la veo conectada a Discord, así que supongo que se la habrá apagado el móvil. Aún no hemos empezado la parte fuerte, que es donde quiero empezar yo. Naim. ¿Sabéis qué pienso? Que pienso honestamente que o sea, ella está ahora en un mood diferente a la última vez porque tiene al Naim al lado. Entonces, yo pienso que ahora su mood es totalmente distinto y si os fijáis, están diciendo cosas, negando cosas que en el anterior asumió. No sé si me explico. O sea, en el anterior asumió cosas, como por ejemplo de la infidelidad y todo esto, que ahora mismo. Que ahora mismo, pues. Pues no. No sé, no sé qué ha pasado con el Discord. Pero no está en vivo, ¿no? Personales, compras de todo tipo. Se apagó esto. ¿Pero por qué se apagó si está conectado? No, no está conectado, se me fue el pedo. No lo. No, sí, se le fue. A ver si recupera. Y esto es el problema del directo, por eso tampoco me gusta hacer las cosas en directo, porque ocurren estas cosas y os tengo aquí esperando como tontos. Y claro, la idea es que lo veáis todo de golpe.
Por cierto, dijo, no, Naim se fue a por tabaco. Mentira, estaba ahí. Estaba ahí. Estaba ahí. Sí, no, Naim es su perdición. Naim es su perdición. Le saca su... su verdadero yo, de fondo. A ver, vamos a ver. Bueno, puedo aprovechar a responderos, ¿vale? Que no puedo leer habitualmente lo que ponéis, pero si ponéis algo ahora mismo sí que puedo responderos porque estoy para leer. Ahora mismo que no tengo nada que hacer, entonces si queréis poner algo, os leo. En lo que recupere conexión. Claro, no sé cuánto será. En lo que recuperemos conexión. A ver si recuperamos. El Naim. ¿Qué quieres monetizar? Es que... Hola, Ivette, ¿cómo estás? Besito. Gracias, Miel Villanueva. El FBI, open up. Muchas gracias, Amazon Prim. Hey, gracias, Arcade. Vamos a ver, yo estoy hablando por Discord. Gracias, Liz Pérez. Un besito. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Sebas. Un besito. Gracias, JP Love. Sí, no, es que ya estaba terminando con las contradicciones del anterior. Ya estaba terminando con las contradicciones del anterior. Nos vamos a quedar a la mitad al final otra vez. ¿Qué fue lo que dijiste? No te alcancé a leer. ¿Christopher era? Pues nada, aquí, FBI. Esperando. ¿Pero vuelve o qué? Soy Tormento, un besito. Kira, un besito. Sarai, un besito. Cristóbal, un besito. Papurri, gracias por ser tu miembro. Kate, gracias por ser tu miembro. Nada, mientras esperamos, pues os voy respondiendo. A ver si recupera ya. Madre mía, ¿cuánto le puede tardar en reiniciarse el móvil? Marisol, un besito. Bruni Crazy, un besito. Sí, no, la verdad es que... Uf. Que me quieren funar a mí. Vaya, ¿por qué? Christopher Alonso, un besito. Melcochín, un besito. Yari, gracias por ser tu miembro. Por eso, chicos, todos los que hacéis miembro, no olvidéis que podéis entrar en el chat de suscriptores de Discord. Gracias, Fanomono, besito. Podéis entrar en el chat de suscriptores de Discord, que lo tenéis en discord.gg/dalas. Momo Shashilier, gracias por el super chat, un besito. Yara León, gracias por ser tu miembro, un besito. Y este es el enlace. Nate Gral, gracias por el super chat, un besito. Este es el enlace, ¿vale? Os recomiendo entrar. Audrey Rodríguez, gracias por el superchat, un besito. Diego, un besito, muchas gracias. Este es el enlace, ¿vale? Si queréis entrar, es el chat de Discord que tenemos. Ivonne Janeri, un besito. Si entráis, ahí pues suelo publicar bastantes actualizaciones. Tenico, un besito. Y si sois miembros, podéis entrar dentro del chat exclusivo para miembros. Ingrid González, un besito. Natalia, un besito. Muchas gracias, un besito muy grande. Te agradezco mucho, un besito muy grande. Muchas gracias, Moxi, te agradezco mucho. Sí, no lo suelo hacer en vivo porque básicamente es un palo, la verdad. Ocurren estas cosas y luego ¿qué haces, sabes? ¿Estás enseñando por un show de medio tiempo? Gesli Rosales, un besito. Edgar, un besito. Sí, exactamente, totalmente, Edgar. Tienes toda la razón del mundo. Dulce Mars, un besito.
Sí, no, o sea, sí. Muchas gracias, Suricato, un besito. Aldair, un besito. Muchas gracias, Aldair Garza, por ser tu miembro. Candelaria, gracias por ser tu miembro. Oye, yo no sé qué le pasa a esta mujer. ¿Cuánto puede tardar en recuperar la conexión? Jazz Dios, un besito. Sí, literal, todo el rato, ¿eh? No para hablar, exagerado. Lixi, un besito. Oye, ¿pero viene o qué? Judgment, un besito. Yo no sé si... Majo García, un besito. ¿Pero viene o no viene? A ver, ¿qué está haciendo ella? Se acuerda o se hace pendejo. Pero ¿qué pasa? Que no quiere quedar como mantenido, pero fue un perro mantenido Down, y un punto. besito. Y a mí no Melcochino, me un vas a tocar ese besito. tema. Yo pude haber sido un poquito putita, pero también fue puto. Y les digo otra cosa, aparte de puto mantenido y punto. Jasmine Cruz, un besito. Se ha picado con lo del Brian y no quiere volver. No entiendo muy bien qué está pasando. Miguel Villanueva, un besito. Jenny Chaboya, un besito. No entiendo nada. ¿Va a venir o no va a venir? Se ha cagado. Johan, un besito. O sea, le saco un tema que le toca y entonces no vuelve. No entiendo. Ey, letras en japonés, un besito. Amazon Prime, un besito. Pues pronto, quiero hacerlo otro pronto, la verdad. Tengo varios temas. Olga Botello, un besito. Oye, ¿pero va a venir o qué? Que venga de una vez. Madre mía. Le estoy escribiendo por todos lados. Por Discord y por Instagram. Papurri, un besito. Oye, deja el drama, vuelve al directo, que no te puedes ir cagada por sacarte un tema random, responde y punto. Jess, un besito, muchas gracias. Viajes y caminatas, un besito muy grande, muchas gracias. ¿En serio? Jacqueline Muñoz, un besito. Claudette Arbesú, un besito. Kira Márquez, un besito. Están diciendo que me van a funar a mí, ¿por qué? ¿Pero qué he hecho yo ahora? Si solo estoy haciendo preguntas. Y Salsabela, un besito. El argumentador, un besito. O sea, está en Facebook y no quiere volver. La Oliette, un besito. O sea, está en Facebook y no quiere volver. ¿Es lo que me estás diciendo? Pero bueno, ¿qué es esto? DTX, un besito. Creo que nunca me habían hecho esto, ¿eh? Isabel Vargas, un besito. O sea... Está diciendo explícitamente que no va a volver. Me estás tomando el pelo. Jonathan Elias, un besito, gracias por tu miembro. Rashon McQueen, un besito, gracias por tu miembro. O sea, literal, se ha pirado. Jesly Rosales, un besito. Ivonne Santana, un besito. Emma Jocelyn, un besito. O sea. Es que estoy flipando. La Iriana, un besito. Estoy flipando. ¿De verdad no va a volver? A ver, que alguien me ponga en contexto de qué fue lo que pasó. Steph López, un besito. Gracias, letras en japonés. Alair, un besito. O sea, Andrea Trejo, un besito. Aún no había empezado las cosas fuertes. Eso es lo peor del tema. Que aún no había empezado las cosas fuertes. Luis, un besito. No, no, es que me están diciendo que no va a volver. Es lo peor, que me están diciendo que no va a volver. Estoy flipando. Mafer, un besito. Muchas gracias. Husky Brain, un besito. Gracias por tu miembro. Shangui, gracias por tu miembro. Dulce Mars, un besito. O sea, yo no estoy en España, ¿eh? Y no creo que la quieran tampoco ahí. Zulia, un besito. No, no entiendo nada. Ariana Pérez, un besito. Tapitaki, un besito. Muchas gracias. Javier Reina, un besito. Te mamaste, Javier. Yamiles Garza, un besito. Muchas gracias por el super chat, increíble. Ana Giovanna, un besito. No, 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 está claro. O sea, no, no me responde por un besito. Dofus Mary, un besito muy grande. Sí, bueno, a ver. Venga, dale. Andrea Trejo, un besito muy grande, muchas gracias.
Me ha dicho, se me reinició, lo iniciamos. ¿Qué se te reinició? El cerebro. Edgar, un besito. Bueno, no me dio tiempo de leerte, Edgar, por lo más cortito. Jesús, un besito muy grande, muchas gracias. Hay muchas notificaciones y estoy con muchas cosas al mismo tiempo. Me estoy estresando un poquito, pero muchas gracias por el apoyo, chicos. Jonathan Elias, un besito muy grande. Alejandro Flores, un besito. Muy bueno, de verdad, está siendo divertido, la verdad. Honestamente, os digo, estaba durmiendo y me puse el alarma solo para despertarme hasta ahora. Luz Suárez, un besito muy grande. Me puse el alarma para despertarme hasta ahora porque ahora es la noche en México. Pero es que aquí es tardísimo. O sea, me puse el alarma para despertarme a las 4 de la madrugada. Locura. Y luego encima me hizo esperar una hora más. Y aquí estoy esperando como un tonto. Lexim de Giant, un besito muy grande, muchas gracias. Es que yo le dije, vamos a hacerlo grabado y ya está. Andrea Álvarez, un besito muy grande. Meidi Vázquez, un besito muy grande, muchas gracias. Yo por eso quería hacerlo grabado, porque estas cosas, en fin. Grushi Ceballos, besito muy grande, muchas gracias. Cristel Lendos, besito muy grande, muchas gracias. Muchas gracias, te agradezco mucho. Alondra, un besito muy grande, muchas gracias. Yo por eso habitualmente lo hago grabado. Pues ocurren estas cosas y, en fin. Gracias, Luis Muñoz, un besito. ¿Escuchasteis lo de Naim? Eso fue muy fuerte. Rodel Flores, un besito muy grande, muchas gracias. Gracias, Miguel Villanueva. Literal. Yo, de verdad, lo de Naim me parece súper fuerte. Te dio segunda parte y primera parte y no sé qué y no sé cuántos. Y es como, pero si fue culpa, fue cosa de ella hacer segunda parte. Yo habría hecho todo en una. Natel Graal, un besito muy grande, muchas gracias. Abril, un besito muy grande, gracias por el superchat increíble. Te agradezco mucho, un besito muy grande, guapísima, un besito muy grande para toda la gente de México. Ya, Dios, un besito muy grande. Te agradezco mucho. De Saúl HD, un besito muy grande, muchas gracias. Un momentito. Silvia Cat, un besito muy grande. ¿Qué es un halftime show? Alondra, besito muy grande. Andrea Grijalva, besito muy grande, muchas gracias. Grisnava, besito muy grande, muchas gracias. A ver si es verdad. Grushi, besito muy grande, muchas gracias. Eunice García, besito muy grande. ¿Ah, sí? Pues vaya. Qué gente tan educada. Muchas gracias, voy a hacer tu nombre. Andrés Vargas, besito muy grande. Muchas gracias. A ver qué me ha mandado. Paola Mejía, un besito. Uy, pero el móvil que tiene está súper roto. Karen, besito muy grande, muchas gracias. Irma Celina Jiménez, besito muy grande. ¿Y si pruebas a reiniciar el móvil? O sea, reinicia el móvil, porque eso no me ha pasado a mí nunca en la vida, sinceramente, que tengas el Discord ahí todo bloqueado. Reinicia el móvil y ya, no sé. O si no, pues Skype también. O si no, desde el ordenador, que también se puede. O sea, desde el computador, lo llamas tú. Alondra Moyer, besito muy grande, muchas gracias. Husky Brain, besito muy grande, muchas gracias. No lo hagas, no lo hagas, eso está feo. Yadi Espinosa, besito muy grande, muchas gracias. Chicos, muchísimas gracias, perdón si me ha dado tiempo a responder a todo el mundo. Emma Jocelyn Clemente, besito muy grande, muchas gracias. La verdad, Lexim de Giant, besito muy grande. Intento responder a todo el mundo, pero son muchas al mismo tiempo. Arlet, besito muy grande, muchas gracias. Son muchas al mismo tiempo, intento responder a todo el mundo, pero también estoy cuadrando con esta mujer. Y Abicross, besito muy grande, muchas gracias. Y claro, intento responder a todo el mundo, pero al mismo tiempo, pues en fin, besito muy grande, torta definitiva, sí, la que se va a ver en line. Ana BM, besito muy grande, muchas gracias. A ver si lo hace. Rodel Flores, besito muy grande, muchas gracias. César RLM, besito muy grande, gracias por ser tu miembro. Evi Contreras, besito muy grande, muchas gracias. A ver si funciona. Ya, León, besito muy grande, muchas gracias. Literal. Haru, besito muy grande, muchas gracias. No, parece que se le ha caído de repente. Ha sido llamarle y pum. Luzma, besito muy grande, muchas gracias. Uf, no alcanza a leer, perdón. Karen, besito muy grande, muchas gracias. O sea, Divina, besito muy grande, muchas gracias. Es que, a ver, Discord también está para Mac. Te lo puedes poner sin ningún tipo de problema también. Grisnava, besito muy grande, muchas gracias.
¿Pero por qué? ¿Pero qué es lo que quieren bajarme exactamente? ¿Qué es lo que quieren reportar? Siquiera no saben lo que están reportando, están ardidísimas. Nicolás, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. Sí, o sea, estoy aquí esperando. Hiyu, muchas gracias. Gracias por tu miembro. Marco Antonio, ves de muchas gracias. Gracias mucho. Bianca Hernández, ves de grande, ¿qué tal? Ailed, ves de grande, gracias mucho. A ver, ¿qué es esto? FaceTime. ¿Eso no es de Apple? Verónica, Verónica Crazy, ves de muchas gracias. Diana Guardado, ves mirando, muchas gracias. Pero ¿cómo voy a hacer videollamada por WhatsApp? ¿Y cómo le emito eso? Pero a ver, ¿cómo voy a hacer videollamada por WhatsApp? Entonces no puedo emitirlo yo, porque solo se ve desde mi móvil. Yo no estoy desde el móvil. O sea, yo sé que tú emites desde el móvil, pero yo emito desde el PC. Entonces es imposible que yo ponga tu cara en el PC. ¿Me explico, no? MPC, ves mirando. Sí, no, literal. O sea, una actitud muy diferente con respecto al anterior debate, ¿eh? Hiyu, muchas gracias. Mira, hacemos una cosa. Tenemos la opción de Skype por un lado. Si tienes Skype en el móvil, te puedo añadir por ahí. Zoom, yo no lo sé usar, pero si me mandas un enlace, sé entrar porque lo he hecho alguna vez, pero no sabría yo mandarte el enlace porque nunca lo he usado. Y ya, esas son las opciones. Creo, ¿no? Carmen Gutiérrez, muchas gracias. MPC, muchas gracias. ¿Pusiste lo mismo dos veces? Tribu tutoriales, besito. Silvia Cat, mirando, muchas gracias. Estoy flipando, ¿eh? O sea, tan insistente. Directo, directo, directo. Coño, hacemos directo y al final la caga. Sarai, mirando, muchas gracias. Beverly Martínez, mirando, muchas gracias. ¿Tiene iPad? Ah, pues si tiene iPad, listo. Oye, me han dicho que tienes iPad. ¿Te puedes poner el Discord en el iPad también? Y hacemos llamadas desde el iPad. Gabriel Rábago, ves de mirando, muchas gracias. Neko, ves de mirando, muchas gracias. Naflashit, ves de mirando, muchas gracias. Daniela Valencia Mariscal, ves de mirando. Karen, ves de mirando, muchas gracias. Janet, ves de mirando, muchas gracias. ¿Y cómo habla, eh? Madre mía. A mí lo que me da que. Sarai, ves de muchas gracias. A mí lo que me da que pensar de la falta de credibilidad es eso, que solo reconoce lo que está obligada a reconocer. Marta, ves de muchas gracias. Alan Rosales, ves de muchas gracias. Guillermo ¿Qué pone? Maturín, ves de muchas gracias. Sharon CZ, ves de muchas gracias. Hiyu, ves de muchas gracias. Diana Ortega, ves tú mirando, muchas gracias. ¡Oh, señor! ¿Qué es esto? Fernanda Verdugo, ves tú muy grande, muchas gracias. ¿Qué es esto? O sea, no sé qué es esto, sinceramente. Por cierto, chicos, los que os guste interaccionar conmigo, ¿vale? Los directos de los debates, Linda, un beso muy grande, gracias por tu miembro, son los directos donde menos puedo responder a la gente. Noelia, Elisa, Niel, Mendoza, Borges, beso muy grande, gracias por el super chat. Son los directos donde menos puedo interaccionar con la gente porque estoy en medio del debate y no puedo decir nada. Pero estamos haciendo directos en What the Game, que es mi canal de juegos. Y si queréis, aquí a veces también lo hacemos en plan especial. Angie Hernández, beso muy grande, muchas gracias. También lo hacemos en plan especial.
pero no es tan común. Entonces, si queréis interaccionar conmigo, en What the Game hay menos gente. Para mí, la Cervera, venga de. Naflashit, venga de, muchas gracias. Te agradezco mucho. En What the Game estamos haciendo directos, entonces os recomiendo meteros. Porque, y suscribiros a What the Game, Marz, venga de, muchas gracias, para que os notifique. Xavi, venga de, muchas gracias. Intento explicar el mensaje, pero también quiero dar gracias a la gente. Gracias, Ignacia. Entonces, os recomiendo entrar en What the Game, que ahí somos menos gente y os puedo responder a las cosas que me digáis. De Pumpkin, bienvenido, muchas gracias. Arisbeth, bienvenido, muchas gracias. Natalie, bienvenido, muchas gracias. El vergudo. Dice, solo tengo otro teléfono, pero no acuerdo mi contraseña de App Store. Ya, Milet, guapísima. Es muy grande, gracias por el super chat increíble. Gracias, Nori, la Linzanel. Es muy grande. Vale. ¿Y PC? Ey, Cinti, es muy grande, muchas gracias. Exactamente, exactamente. Exactamente. Justo por ella, no por mí. ¿Qué cojones? Y luego diciendo, porque Dallas se lo quiere monetizar. Pero sí es ella la que me obliga a hacer un montón de partes. Antonio, me dice, muchas gracias. Si me descargo WhatsApp en el ordenador, ¿y cómo se hace eso? ¿Se puede descargar WhatsApp en el ordenador? Primera noticia, no lo sabía. Janel Diorduño, me dice, muchas gracias. Ale Müller, me dice, muchas gracias. Te agradezco mucho. Pues bajar, ¿no? Me dice, tengo PC, pero no tengo Discord. Pues bájalo. Que pesa nada. Eclipse, ¿eh? Muchas gracias. Perdón, ¿eh? Si no tengo tiempo para responder a todo el mundo. JJ, muchas gracias. De verdad que me sabe fatal. Sobre todo los que estáis poniendo más, como Janet Díaz. Muchísimas gracias, guapísima. ¿Ah, sí? ¿Qué dijo? Empezó a tirarme mierda full. Gracias, Mariani. Muchas gracias. Christine Vilchez, muchas gracias. A ver si me lo dice también a mí. Señor Jim, muchas de. Red Serpent, muchas gracias. A ver, voy a mirar eso de WhatsApp. Iván Gámez, muchas gracias. Guillermo Maturinio, muchas gracias. Voy a mirarlo, voy a mirarlo. A ver, que no lo sabía. Ika, guapísima, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Ika es de los directos de What the Game que os dije antes. Que os recomiendo entrar en los directos de What the Game, por cierto. Porque dentro de poco vamos a ir a por el Warden. ¿Por qué no me descarga el WhatsApp este para el ordenador? Le voy a descargar y no descarga nada. Guillu, muchas gracias. ¿Pero cómo que Microsoft Store? Si no tengo Microsoft Store. No me gustan esas cosas. ¿Tengo que hacerlo obligatoriamente? Jan Marcel Boret, besito. Vamos a ver, es que nunca he usado Microsoft Store en mi vida. No me gustan esas cosas de que te obligan a ponerte una cosa para ponerte otra y sus muertos. Es como odioso. Mariana Pérez, muchas gracias. Naomi Terán, muchas gracias. Cielo Catherine, muchas gracias. A ver, un momentito, chicos, voy a hacer esta mierda de WhatsApp, a ver si puedo. Un momentito. Draculani, muchas gracias. Eric Flores, muchas gracias. Isabela, muchas gracias. Tiff Sostatán, muchas gracias. Draghi, muchas gracias. A ver, un momentito. Susana Orea, muchas gracias. Perdón, chicos. Escucha, me he descargado WhatsApp al ordenador y me han dicho que se puede hacer por ahí. Si quieres mandarme el WhatsApp y hacer la videollamada de WhatsApp. No sabía que se podía hacer desde el ordenador también. Eleven, muchas gracias. A ver, ahora me han dado uno de Zoom. Voy, me descargo Zoom, voy.
El Daldaz, veis, venga, muchas gracias. María Molares, muchas gracias. Jacqueline Moreno, muchas gracias. Perdón, chicos, si no tengo tiempo de responder, de verdad que lo siento un montón. Cintia Silva, perdón, muchas gracias. ¿Cómo descargo esto? Unirse. Introduzca la ID. MPC, muchas gracias. ¿Cómo se hace esto? Neonixi. Visito mi grande. Kaiden, visito mi grande. A ver. MPC, visito mi grande. Muchas gracias. Me pones siempre lo mismo. Puedes poner un mensaje diferente si quieres. Nier Rain, visito mi grande. Muchas gracias. Ey, muchísimas gracias. Código de acceso. Un momentito, ¿eh? Muchas gracias, Lore. Jacqueline, bismeando, muchas gracias. Ya estoy entrando en Zoom. A ver, solo me tiene que dar el código de acceso. Ya introduje la sala de Zoom, ahora solo me falta que me digas el código de acceso para la reunión. Ay, Dios mío, de verdad, qué estrés, estoy sudando ya. ¿Pero qué? No, esa es la sala, me tienes que decir el código de acceso. Sí, Lima, muchas gracias. Gracias, Isabela. Samantha Villa, muchas gracias. Patricia Robalcaba, muchas gracias. Perdón, no me alcancé a leer todo. Furudo Erika, muchas gracias. Joder. A ver. Darkness, ¿cómo estás, guapísimo? A ver, un momentito, ¿eh? Oh, un momentito, que tengo que unirme a esto. Gracias, Abraham. Un momentito, chicos. Simplemente Héctor, un besito. Cintia Silva, un besito. Ya está, ahora estoy esperando a que me acepte. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Vale, ¿me oyes? Ya. Menos mal, Dios mío, de mi vida. Disculpa, se descargó el teléfono de donde estaba haciendo esto y también se descargó en el que estaba haciendo live en Facebook. Se hizo un cagadero, pero ya, ya. Ahora sí. A lo que teníamos. A ver. ¿Qué es esto? ¿Cómo...? ¿Por qué no me...? A ver, espera.
A ver, ¿qué fue lo que pasó? Porque me dijeron que te alteraste. No. Lo que pasa es que me molesta mucho la manera en la que otras personas mienten para no quedar como mantenidos. Eso es mi molestia, mi principal molestia, sobre todo con esta persona. Pero mira, es un cuento de nunca acabar porque él te puede decir, no, ella no me pagó esto. Y, o sea, va a ser un desmadre. Yo Vale. siento que esto es Solo, algo que él y solo. yo. Vale, esto es solo por las cosas del debate anterior, que no habría pasado si no hubiésemos cortado el debate anterior. Pero básicamente tú me dijiste en el anterior que tú le pusiste dos carros Sí. y él dice que del Ah, y carro. además No es que hizo aval. le pusieras, es que no le diste nada de ningún carro. Eso fue lo que me dijo él. Que lo Él dice que mucho. ocurrió es que le hiciste un préstamo y me dijo que ni siquiera fue a través de ti, sino a través de tu padre, y que además lo cobró con intereses. Que le prestó 400.000 y que le cobró 450.000. ¿Qué hay de verdad en eso? Que se hizo súper pendejo. Porque él todo el tiempo me decía, amor, préstame dinero, amor, esto. Y no me pagaba nada. O sea, se hacía pendejo. Y yo lo permitía. Es Entonces lo que tú me pusiste molesta. dinero de los carros. Sí, y aparte fui su aval. Sí, eso sí que me lo Y dijo. él, sí, y el tipo no me quiere quitar de aval. Eso sí que me lo dijo lo de aval. Eso no sé si te quita o Sí, no, eso no tengo ni claro. la más remota idea. Pero sí que me dijo que si tú decías que tú le habías dado algo de los carros, que yo te dijera a ti que tú enseñaras la factura o la compra tuya de tu parte de alguno de esos carros. Pues es que no la tengo. Él tenía acceso a mi dinero. Yo le daba Vale, pero dinero a si manos tenía acceso a tu dinero, ¿cómo pudo pagarse él el coche sin que tú tengas el extracto de cómo lo pagaste? Me parece que en algunas veces sí le transferí dinero. Tendría que hablar con mi padre para que me pase factura de todo y tendría que pedir estados de cuentas. Pero sí tengo manera de demostrar que yo le pagué no solamente carros, sino muchísimas cosas. Inclusive O sea, tengo él sí yo me admitió que registrado. tú le pagaste muchas cosas, ¿eh? Eso sí que me lo admitió, pero lo de Sí, los carros, no. claro, me pagué muchísimas deudas. Pero no solo eso, o sea, si es que yo recibía pagos en efectivo, él también lo guardaba. O sea, como que era mucho cagadero y me molesta tanto esta historia, porque es una historia en la que yo fui súper pendeja y permití que se aprovecharan de mi dinero. Entonces me caga porque este güey siempre se jacta y dice, ella no pagó, la verga, sí pagué y sí puse dinero, puse aval, puse un chingo de cosas, le puse negocio, le puse los dos negocios, pero él se jacta de decir mierda y media. Y va a ser el cuento de nunca acabar. Sin embargo, yo sí te puedo mostrar de mis cuentas bancarias de cuando él gastaba en materiales para construir su negocio, en chingos de cosas que él te puede decir que no es cierto, porque él con los carros también insiste que no es cierto, que no es cierto, que no es cierto. Él lo único que sí me llegó a pagar fue medio millón de pesos que yo le di de préstamo, según él que fue para lo de su camioneta, pero para su otro carro también le di dinero. Y bajo presión solamente fue que él accedió a pagar ese dinero. O sea, yo tuve que hacer un en vivo en Facebook hablando de todo lo que él me debía para que él accediera a pagarme ese dinero. ¿Sí me explico? También Vale, por eso que tú dices, lo ay, yo por qué que hablaste mal de así, pero pues también él no dice que él no quería pagar nada. Él no quería soltar ni un solo peso del que me debía. Y me debe muchísimo más. Sin embargo, eso es algo que tenemos que resolver ya con un juez, porque un juez es el que va a determinar. Sí, o si no, si hubo abuso económico, si hubo abuso de confianza y cuánto dinero me tiene que pagar a mí. Pero eso no lo vas a determinar tú, eso lo va a determinar un juez, A con ver, todo y como te las. estaba diciendo, él admite cosas que tú le pagaras, como ropa de marca que le regalaste y otras cosas que le regalaste, todo eso él lo admite. Pero claro, jugamos con lo mismo que lo de antes. Si tú, por ejemplo, estás emputada y te dedicas a exagerar partes de la historia, como por ejemplo la anterior que me dijiste explícitamente, no, yo le puse dos carros, pero luego resulta que la historia es diferente. La historia es, bueno, no le puse dos carros, ahora me dices, le pagué una parte. Y yo te digo, Sí. vale, entonces me dijo que mostrases la factura de eso, o cómo tú lo gastas de tu cuenta, o cómo tú lo transfieres, o algo. De hecho, Y ahora me ahorita que dices, no, estoy eso tampoco lo recordando y tengo. mencionas el tema de la factura, yo no tengo la factura de sus carros. ¿Por qué? Porque él cuando compró el Camaro, yo me acuerdo que él me pidió dinero prestado. Y se lo dio tu padre, según él. Según él, se lo dio mi papá. Y le cobró Y intereses.
No, está pendejo. El Entonces no es caso verdad es. que le compró, que lo intereses. No, a ver, yo jamás vi un solo peso. Entonces, ¿de Jamás vi dónde un solo saca lo de los peso. 450.000? De los No, el 400.000 que único dinero dejó. que él me pagó fue medio millón de pesos, que fue hace como 2 meses, y fue de su Raptor, no de su Camaro. De su Camaro sí le puse dinero, y la única manera en la que mi papá le soltó la factura original de su carro fue porque yo le dije a mi papá: papá, por favor, dale la factura original. Se emputó conmigo y todo eso. Me dijo: hija, estás pendeja, ¿cómo crees? Bla, bla, bla. Pues ni modo, me chingué yo. Pero Fui muy torta. responde de forma sencilla a esta pregunta. ¿El dinero se lo dejó tu padre? ¿Sí o no? No. Entonces no hay ni la más remota ni cercana historia a que tu padre le hiciera ningún tipo de préstamo y que le cobrase con intereses absolutamente nada, ni algo remotamente parecido. El único dinero que yo vi fue el medio millón de pesos que le entregó a mi papá físicamente, que Pero fue por la respóndeme rap. sí o no a lo que te acabo de decir. Tú no manejas las cuentas, no sabes de eso. No sabes ¿Qué te de está chivando el otro? dónde. Ese dinero que él te dice, no, ese dinero no lo pagó. ¿Qué dinero él me dice? Es que necesito que seas específico con qué dinero, o sea, ¿para Vale, qué carro? a ver. Él me dice, tu padre le hizo un préstamo de 400.000 con intereses de No, fue de medio 450.000. millón de. No, fue de Eso medio no millón de pesos. ocurrió. Pues en 4 meses por tu mente. O sea, ya lo entendí. Hace mucho A ver, tiempo. ¿cómo te explico que este hombre tenía dinero mío, tenía acceso a mi dinero, a mis cuentas? Inclusive yo tenía una caja fuerte en mi casa y él hacía lo que Sí, quería pero con eso mi no es lo que te dinero. estoy intentando preguntar. Solo te estoy No, yo te diciendo si estoy lo del diciendo, el préstamo único ocurrió o no préstamo que ocurrió. hubo fue de No. medio millón de pesos. Fue medio millón de pesos que entregó en efectivo. Tu padre. Él se lo entregó a mi padre. ¿Y por qué le dio medio millón a tu padre? Porque yo se los presté. O sea, el préstamo es tuyo, no de tu padre. Sí, yo le presté ese dinero, yo se lo transferí. Le transferí medio millón de pesos cuando estaba en Colombia. Y no hubo ningún tipo de intereses, de nada. No, si apenas si me quería pagar ese dinero, ya menos me iba a pagar intereses. Ese perro es hambriado. Vale, yo no lo sé, porque yo no estuve ahí. Te digo lo que él me dijo. Nada más. Si alguna de estas cosas que has dicho es mentira, pues ya luego se te destapará o no. O al contrario, se le destapará al otro. Yo te digo la comunicación que me transmitió el otro. No sé más al respecto de esto. Lo que sí que es verdad, y eso te lo digo porque eso lo he vivido yo directamente, porque me lo has dicho a mí, me dijiste, le puse dos carros, ¿qué entiendo yo? Le pagaste dos coches. Eso entiendo yo. Y ahora me dices, no, bueno, una parte. Una parte es una parte. A ver, yo ese hombre yo lo conocí en una moto que ni servía. Eso qué tiene que Sorry. ver. Pero yo, no. Y por donde lo quieras ver, Dallas, por donde lo quieras ver, porque tú defiendes mucho a este pendejo también. Yo a ese hombre le cambié la puta vida, porque ese hombre, es Eso más, hasta sí. vendió su moto. Eso sí, Y pero eso no tiene sorry, nada que ver ni con lo me que estoy diciendo importa y yo. ni modo. Pero Le puse escúchame. dos carros, me puse dos negocios y le arreglé la vida. Pero eso. Punto. Vale. Pero eso no tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo yo. Lo que te estoy intentando decir es que si tú Le puse mientes. los. A ver, Dallas, por donde lo quieras ver, por donde lo quieras ver, yo soy su aval de su camioneta. ¿Sabes qué Vale. significa un aval? Sí. Que si él no paga, entonces pagas tú. Ajá, aún me necesita. Él, por más que lo que sea, aún me necesita para pagar esa camioneta. Se la puse, porque sin mí ni siquiera le dan crédito. Él, a sus casi 30 años, ni siquiera tiene Claro, pero historia de es crédito. que si tú hubieses dicho en el directo de ayer. Se la puse, me vale verga. Se la puse porque sin mí no hubiera podido tener esa camioneta. Y sin mi préstamo tampoco hubiera podido. Y la única manera que él me quiso pagar el medio millón de pesos que le di para su rapto, porque del otro carro estamos hablando de otra cosa. La única manera que él me quiso pagar fue por medio de que yo hiciera un en vivo. Jerry, Porque él no cálmate. me lo quería pagar. Cálmate un momento y escucha lo que estoy intentando decir. Si tú Es que le dices. das muchas vueltas al puto No, asunto. no le doy ninguna vuelta. Te estoy intentando explicar. Cálmate un Tengo momento mucho y que escúchame preguntarte. por 10 segundos seguidos. Si tú me dices, yo le puse dos carros, lo que se entiende no es yo me puse de aval. Lo que se entiende es yo se lo pagué, se lo regalé.
Sí, Pero se si me lo pagué dices. porque él no tenía ninguna intención de devolverme esa cantidad de dinero. Él no quería pagarme ese dinero. Vale. Pero al final te lo devolvió, ¿no? Solamente el de una camioneta. Y aún no terminé de pagar esa camioneta, así que Y sorry. te. Pero Porque si vamos a deja de ver. pagar, yo voy a tener que pagar sus deudas. O si no, yo me voy a ir ¿Cómo a el de Prodecir una? O y sea, la comprar otra se la pagaste tú entera. el Camaro. Lo que sea. No recuerdo cuánto costaba, pero yo me acuerdo que le di mucho dinero. O sea, creo que Pero le di casi todo ese lo que dinero necesitaba para pagarlo. te lo devolvió. No, no me devolvió ni verga, era un perro hambriado. Vale, ¿y cuánto? O sea, a ver si me entiendes. Si tú me dices, le puse dos A ver, carros, se entiende que se lo dale, por compraste. donde lo Si ahora me quieras dices, no, ver, le es puse un una parte, perro fui hambriado que Soval. tenía. Y si a lo mejor me devolvió lo de su Raptor, aún así me debe muchísimo más De otro dinero. coche. De otro coche, de cosas que compraba con mi tarjeta, de cosas que compraba para su negocio, me debe muchísimo más. Vale, pero es que yo no estoy hablando de Necesitaría, otras yo cosas. creo que Él. necesitaría un día entero para hacer cuentas de cuánto me debe ese hombre. Vale, pero no es lo que te estoy diciendo. Quiero que me entiendas el punto, ¿vale? Que si tú simplemente lo que hicieras fue decir la verdad tal cual que es yo le hice de aval o yo le presté dinero, Sí. entonces quedarías bien. Pero si tú coges y sueltas, le puse dos carros. Esa Se información los no es real. puse porque sin mí no podría tenerlos. ¿Por qué no No. tiene otro aval? Ya tiene mucho que No. terminamos. ¿Podría tener otro aval? ¿Podrían estarle Claro, cobrando? Es claro más, que podría. Bueno, podría él esa mismo información no hacer la su propio sé. aval. Lo que estoy intentando decirte es que si tú mientes en la información, Es que aunque no tenga miento, parte de Rafa. razón, no No dejas de estoy mintiendo. mentir. ¿Me explico? Dallas, no estoy mintiendo. Le puse dos carros. No le Le pusiste dos puse dos carros si carros. eres aval. Ser aval no es ponerle dos Soy su aval. carros. Y Y prestarle si él dinero no no lo es paga, me ponérselo. chingo yo. Y él no tenía la intención de pagarme ese dinero. Solamente hasta que yo dije aquí que era un ratero, él me lo quiso pagar. O sea, no tiene intención Entonces, hasta que tú lo dijiste en Facebook. sí, porque él por llamada le dijo a mi papá, yo no tengo la necesidad de pagarle nada y que no sé qué porque no firmamos ningún contrato. Eso fue lo que le dijo en llamada a mi papá. ¿Y entonces qué le No hizo estaba pagar dispuesto a pagarme exactamente? nada. ¿Mande? ¿Qué le hizo pagar si él no quería pagar? Lo único que le hizo pagar es que dije aquí que tenía el pito chico y que no paga y que es un ratero y que es un mantenido. Solamente así, con el tenis, ropa, Louis Vuitton, Tom se atrevió a pagar. O Porque sea, que imagínate. no quiere pagar porque no tiene ningún contrato contigo, pero luego si le funas en Facebook sí que te quiere dar dinero. Pues solo así me pagó Dallas. Pregúntale a él, ¿por qué hasta que tu novia 10 años menor que tú te quemó en Facebook le pagaste? ¿Por qué no le pagaste antes? ¿Por perro hambriado mantenido? ¿O qué respuesta te daría? Ah, porque soy muy buena persona. No. ¿Por qué no le querías pagar a tu novia todo el dinero que le debías? Por perro hambriado mantenido. Bueno. Yo solo te digo que si modificas trozos de la información, al final terminas quedando mal tú No, no y ya estoy de por sí modificando es un nada. Las acto cosas bastante fueron fuerte ser como fueron. aval. Podrías simplemente decir yo fui aval de él y ya quedarías bien tú. Pero si Pero es que dices yo que se lo lo hice pusiste todo el entero y luego tiempo. resulta Es que que se el lo problema es que prestaste... tú no ves mis en vivos o nada más te quedas con trocitos. No, o sea. No investigas bien mi vida, pero es que yo lo dije No desde es que hace investigue mucho. bien tu vida, es que tú me dijiste a mí esa Soy información. aval. Y esa información no es correcta. Tú lo sabes, no lo es. Hay una gran ¿Por qué diferencia no entre es ser aval de correcto? alguien y prestarle dinero a yo le compré dos coches y se los regalé. Han dicho yo le puse, ¿Me no explico? compraste. Yo le puse dos coches. ¿Eso cómo se No. entiende? Eso tú, yo Te y todo los el mundo en este puse. planeta Sin entiende mí como no que se podría los tener diste. esa camioneta. Sin mí no podría tenerla. Se la puse. No. Se la puse, le facilité su camino. Y ese dinero no me lo iba a pagar, Dallas. Es la No, verdad. y Ese nunca dinero no especificaste. me lo iba a pagar. Y nunca especificaste. Tú dijiste, se la puse. Y el que entendió, entendió. Tú nunca me Pues es que no me dijiste. preguntaste más a detalle. Si no te hubiera dicho, así como Bueno, te conté lo del claro. vecino, Porque ¿qué más te no, voy a es que preguntar? Para mí está claro. así yo hubiera sido específica contigo con el rollo de la camioneta. Pero son rollos que yo ya he contado mil veces en mis directos. Son cosas que ya la gente se lo sabe de arriba para abajo. Vale. Bueno, pasemos al siguiente tema. Si te parece. Vale. Terminando el tema de lo que estábamos hablando ayer, que ahora viene la parte más dura, pero esta es la parte más floja de lo de ayer, tú, hay un live tuyo que dices que tú solo quieres relación con Aarón, ¿vale? Y al día siguiente fue cuando te hiciste el tatuaje del bong que tienes con Naim en el brazo. ¿Cómo lo explicas eso?
Pues nada, es que, a ver, Naim y yo en ese momento no teníamos una relación y Pero te haces un pues tatuaje con él. sí, porque pues en ese Joder, momento colega, era pero un bueno. bonk. Es un tatuaje de un bonk. A ver, aquí ese tatuaje es de su inicial. Esto lo hice por amor. Esto pues lo hicimos pues porque hicimos. Por la Por pendejada. la pendejada, por la anécdota. O sea, realmente yo me puedo tatuar, literal, tengo tatuajes de mil pendejadas. Para mí un tatuaje me lo puedo hacer con mi mejor amiga, con Doña Lucy, me puedo tatuar a mi perro, Claro, me pero a puedo tu hacer un mejor amiga no tatuaje. te la follas. ¿O sí? ¿Tú dirás? ¿Qué? ¿Qué? Mira, que te valga verga si me follo a mi amiga, no. Es un tatuaje y punto. Y yo me puedo tatuar aquí un pito, me puedo tatuar aquí Sí, pero no mañana. estás entendiendo el punto. Da igual. Dallas, cómo chinga, cómo se mete en la vida de los demás. Yo me puedo tatuar cualquier cosa Sí, y claro que al final puedes. no. Sí, no te digo que no. Por supuestísimo que puedes. Bueno, Lo que estoy a intentando ver, decirte es que si dices en un ¿quieres live. que te diga el contexto o no? Para que tú lo Sí, entiendas. sí, 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 Porque tú quieres sí. saber de mi vida. Pero siento que no entiendes la pregunta. Que la pregunta no es si haces cosas con alguien o con no. La pregunta más bien es dirigida a cómo puedes un momento decir solo quiero relación con Aaron y al día siguiente tatúas un tatuaje en común con Naim. No lo Pues es entiendes. que fui a donde estaban ahí tatuándose por un mandado y se me antojó tatuarme un bon con Naim. Pero en ese momento yo no tenía una relación amorosa con Naim. Se dio después. Llevamos un mes de novios. ¿Sí? Pero cuando te tratas el bon con él, sí que habías mantenido relaciones con él, ¿no? ¿Con Naim? Sí. Sí, era soltera. Yo podía Pero coger con quien claro, yo pero quisiera. no estás entendiendo el punto. Da igual, no lo vamos a entender. Es irrelevante. A ver. Es que, ¿qué tiene que ver? A ver, te explico qué tiene que ver, ¿vale? Si Uno tú... puede estar soltero y estar cogiendo con quien se le dé la gana Por y ya. supuestísimo. Por supuestísimo, pero por eso digo que no estás entendiendo la pregunta. O sea, lo que no Yo tiene no recuerdo sentido es haber que dicho tú, eso un a ver, día haces un antes. tatuaje en común Yo con alguien, es algo muy personal. cuando recién acabó lo de Aarón y yo sí quise regresar con él, pero ya luego lo fui a aceptar y dije, bueno, a la mierda. Lo que sí pasó es que yo sí quería retomar mi amistad con Aarón, porque no quería que las cosas acabaran mal entre él y yo. Y No, no, en punto. este directo decías que quería que con el único que tendrías una relación de novios sería con Aarón. Y esto lo Pues es que en decías. ese momento todavía no tenía mis sentimientos claros. Y en ese momento, pues sí, quizás lo extrañaba. Tú Ahorita sabes ya lo sí que quedé. es jugar a dos bandas, ¿no? ¿Sabes lo que significa? Ajá. Pues ahí va dirigida la pregunta. La pregunta va dirigida a... Estabas jugando a dos bandas. Por un lado decías, ay, Aaron, Aaron, cómo me gusta Aaron. Y por otro lado ibas con Naim en plan de vamos a hacer un tatuaje juntos. Ahí Pues va es que en dirigida la ese pregunta. momento Naim y yo no teníamos una relación No, y amorosa. no podíamos salir, y nadie nos Y podía ver. también, exacto, teníamos una situación en la que no podíamos tener nada. O sea, era para mí el yo tener algo con Naim en ese momento era imposible. ¿Por qué? Porque mis seguidoras no estaban de acuerdo, mis haters tampoco, todo el mundo me atacaba por yo salir con Naim. Entonces, simplemente yo en Entonces ese estás un momento tatuaje dije, con él. pero es que me lo hice en privado, yo no me lo hice en público. La gente se dio Pero es que cuenta aquí el después. problema no es el público o privado. Creo que no estás entendiendo la pregunta y creo que nunca la vas a entender. Aquí la pregunta es más, va dirigida a que estabas jugando a dos bandas. Por un lado, tirándole a Aaron de, ay, quiero que sea mi novio. Y por otro lado, haciéndote tatuajes con Naim cuando querías estar con él también. ¿Me explico? Por eso te digo, yo en ese momento yo no tenía mis sentimientos claros y te lo estoy diciendo y te lo dije la vez pasada. Yo estaba confundida, no sabía lo que quería, Vale. no sabía ni, o sea, yo en ese momento yo quería todo y al Entendí. mismo tiempo no quería nada. Pero Entendí. ojo, yo con Naime en ese momento no tenía una relación amorosa, no existía Entendí. en ese momento. Entendí. Entendí. En ese momento era como algo abierto, era como, a ver, él coge con otras y yo cojo con otros, no tenemos algo él y yo. Entendí. Entendí. Y ya. Entendí. Entendí. Hay un Lo que sí es que Stories. pues me llevaba bien con él Vale. y pues la pasaba bien con él. Entonces dije, bueno, Vale. pues me voy a tratar algo con él. Vale. Pero en ese momento yo no lo vi como el amor de mi vida. O sea, fue como, bueno, vamos a tatuarnos Hombre. y ya. O sea, así lo vi y ya, la vida sigue. Vale, para mí haces un tatuaje con alguien es algo súper personal y que te queda ahí grabado para siempre. Claro, pero No es ese es como un cualquier tatuaje en un tontería. bong. O sea, en un bong. ¿Sí sabes qué es un Como si es bong? una caca, da igual. Es algo muy Es un personal. bon. O sea, este es un tatuaje que hice por amor, ¿ok?
Tatuarme su inicial. Esto lo hice Espérate, por ¿inicial de amor. Esto quién? me estoy enamorada, enculada, así. Ay, sí, me encanta. Esto, en este momento, yo no pensé en, o sea, como de que, ay, que el amor, de, o sea, no sé, realmente, solamente Pero dije, espérate, ¿te vamos gusta a la inicial de tatuarnos, qué quién? mal. De Nine y soporta. Y yo la suya, dice. Y él se tatuó conmigo. Esa es otra historia muy diferente, esa es otra historia muy diferente. Que no llore, cabrón, si estaba también enamorada de una que también A lo hizo verla, Naim, a verla pero inicial. En el sí. mismo sitio. También se ha enamorado, él también se ha enamorado como todo. Sí, pero joder, un tatuaje. No Para te toda la rías. vida. Todo el mundo hace cosas locas por amor y ya. ¿Cuánto lleváis? Sí. Has dicho 2 meses. Un mes, si Un soporta. ¿Y mes. cuándo nos conocimos? Díselo también cuando nos conocimos. ¿Y qué es eso de que Nos os queréis conocimos. embarazar? Que también lo vi, por cierto. Sí. O sea, ¿tú realmente quieres tener un hijo con Naim que ibas un mes con él? Sí. Pero me conoces hace más, dilo también. Lo conozco Yo tengo miedo. desde octubre. Ya está el otro. Pues la verdad que quiere, nos Ya, pues conocimos de es, mira, pandemia. es mi vida, es mi decisión. Yo decido de quién me embarazo y ya. ¿De cuándo? Así ¿De sea cuándo alguien la de un mes o conoces? 2 meses. Es más, si quiero que sea un donador anónimo de esperma, es muy mi pedo, es muy mi panocha, muy Sí, mi pero un pase, anónimo no muy. tiene responsabilidad. Naim, sí. ¿Y qué te Pues pasa? él la quiere asumir, él quiere ser papá ¿Qué también. te pasa? ¿Qué Cada uno pasa? hace lo que quiere con su vida. Y ¿Y tiene también yo algún puedo criticar lo problema? que quiera con la mía. La cuestión es, Bueno, ¿te parece normal muy tener un probable. hijo con Es más, alguien que llevas un mes? tú decidiste no ser papá. Y está bien, yo no me meto con tu decisión. Yo vi tu vida que Bueno, pero dijiste, no, yo voy a ser podrías dar tu papá y opinión te y yo doy mi amarraste tu opinión también. cuerpo y todo eso. Bueno, está bien, pues yo quiero ser mamá con mi novio de un mes. Tú no quieres ser papá con tu novia de años. Está bien, pues cada quien su pedo. Hay gente que se embaraza a la primera, o sea, a todos nos Y luego pasan no le vas a pedir accidentes. ningún tipo de responsabilidad a Me Naim. pasó. Mande. Luego no le vas a pedir ningún tipo de responsabilidad a Naim. No, claro que se la voy a pedir. Él va a asumir su paternidad y yo mi maternidad y ya. Pero eso Es un significa acuerdo que que uno de los ya dos termina acabo. cobrando una pensión del otro. Pues eso será muy mi rollo. O sea, si al final terminamos cobrando pensión o no, no seremos los únicos padres divorciados. Pero eso es muy mi pedo, muy mi rollo, muy mi decisión. Naim, en la que te estás metiendo. Madre mía. Madre mía. Este hombre no aprende. A ver, tú dijiste en una stories que estás sola, ¿vale? Y al mismo tiempo en esa stories, Naim estaba subiendo una foto con tu gato ese mismo día. Porque el gato lo quiere mucho. El Gini. La. No voy a hablar de un vídeo, ¿no? Que grabé con Ah, Gini. pero en esa historia que yo subí sí estaba sola, solamente que Naim siempre sube historias atrasadas. O sea, él luego toma algo y lo sube después. Pero yo O me sea, acuerdo que que en ese tenemos que momento. imaginar que tú llorando en esas stories, lloriqueando por Aarón. Ya está, no me mola que se ría de eso. Ha pasado un límite para mí. ¿El qué? ¿Qué límite? Que me juzgue cómo vaya a ser yo como papá, ¿sabes? Es algo que ¿Yo he no, hecho yo creo eso? que con esa llamada ya. O sea, ¿Yo he tienes hecho que. eso? Eres patético, Dallas. Me ¿Por da qué? pena. ¿En qué momento he hecho yo eso? Me da mucha pena, te lo Pero juro. espérate, yo no he hecho eso en ningún momento. ¿Yo te he juzgado como padre? ¡Acabo ¿Pero qué excusa de mierda es esa? ¿Pero si lo está diciendo por la pensión? ¿Qué está diciendo este pavo? ¿Pero en qué momento he hecho yo eso? La llamada. Jerry, que se deje de payasadas tu novio, ¿eh? O sea, yo en ningún momento he juzgado nada de cómo va a ser como padre nadie. Y si te miras el directo, puedes ver claramente que me estaba refiriendo a las pensiones, que no tiene absolutamente nada que ver con cómo es alguien como padre. Absolutamente nada que ver. O sea, que se deje de excusitas estúpidas y coge la llamada de nuevo. O sea, que no querías hablar con Aarón ni no sé qué. Pues dale, es que no entiendo esta payasada del Naim. El que quería un combate de boxeo y no soporta. Y no soporta. Literal, no soporta que le diga que le va a pedir una pensión después. Y ha colgado al Naim.
Vamos a ver si lo coge de nuevo. A ver si coge de nuevo. Esto es muy cobarde, ¿eh? Es una excusa de mierda. Es una excusa de mierda. ¿En qué momento me metí yo como él sería como padre? ¿En qué momento me metí yo con nada de eso? ¿Pero qué tontería dice? ¿Qué dice? ¿En qué momento dije yo nada de eso? Es que no se puede haber entendido como nada de eso. O sea, la crítica es simple. ¿Qué vas a hacer teniendo un hijo de 1 mes de conocerte con una persona? O sea, eso es algo que te ata de por siempre a otra persona. Y el Naim no aprende. O sea, recordemos que a Naim le han funado todas las ex. Creo que no hay ninguna ex que no le haya funado. Y Yeri tiene historial de funar también a la gente. Y es como, pobrecito, no. No comprende. No comprende. ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a llamar a... Voy a llamar a Aaron. Ya que Yeri no soporta, pues... Es absurdo esto. Es que me parece una excusa de mierda. Además que... Ideal, estoy hablando con Jerry y me corta el directo el Naim. Y me corta el directo el Naim. Estoy flipando. Sí, no, claramente, claramente estaba fumado. Y de hecho se le vio antes con un porraco. Se le vio antes. No dije nada, pero sí, se le vio antes con el mechero y con el porraco. Sí. Sí, no, están fatal los dos. Están fatal los dos. No parece que lo voy a coger. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Estabas viendo el directo, ¿no? Sí, pero a ver, ¿me vas a poner ahí cámara? Sí, te la pongo. Sigo en directo, ¿eh? Dale, dale. No me puedo creer que la lleve diciendo que si tú cobarde, que si no sé qué, y al final se va ella. Me parece increíble esto. Pues yo estaba esperando que ustedes dejaran de hablar de sus temas para meterme, Es que pero... aún ni siquiera había terminado con todo, eso es lo que más rabia me da. Llego a saberlo y es que ni siquiera había empezado las cosas fuertes. ¿Qué es lo que más Oye, rabia me da de todo? ¿yo te puedo ver? Sí, cuando quieras. Segundo. ¡Ay, mierda! ¡Se fue el disco a la mierda! ¿Qué ha pasado? A ver, que se me jodió, no sé qué pasó. ¿Estoy muy adelante o...? Esto me parece ridículo. A ver, acomódame tú, porque... Esto me parece ridículo. ¿Has visto Sorprende. cómo me cortó el Naim? ¿Lo Pero has no visto? entendí bien, es que de repente empezó un temblor aquí en México. El tembleque que le dio la Yeri. A ver, ponme bien porque me veo como muy cerca, ¿no? Ahí mejor. No quieres que te vea los granos. A ver, Sí, es que no. esto es... No, pues mira, quería tener la plática ahorita. Hay que invitarla a que la tenga, pues aclarar los puntos. O sea, la verdad es que yo ya quiero que se acabe todo este tema y pues si quiere que lo aclaremos de una vez, lo aclaramos. O sea, ella es la que me estaba llamando que no tenía huevos y así. Literal. A cada rato, o sea, me lo ha dicho a cada rato cuando yo nunca le he insultado ni le he tratado mal. O Literal, y lo sea, no. estaban volviendo a repetir de nuevo. Y estaban ahí diciendo, no, porque es que se hace una libreta, que si no sé qué, es como, ¿qué más da que tenga una libreta?
Como si una libreta Sí, no quisiera tener exacto. más razón. No es como que pueda cambiar la realidad. No soy el Thanos con una libreta para cambiar la realidad. La libreta del infinito. Y tengo una libreta para apuntar las cosas, que son tantas contradicciones que hasta yo me pierdo, ¿sabes? Claro. Yo también lo tengo apuntado aquí porque si no me olvido de las cosas. Sí, pero pues no sé cómo intentan justificarse, y la verdad es que yo con alguien no había tenido un tema. De hecho, él me sigue en TikTok. Sí. O sea, no sé, Entonces, no sé, no sé. pero pues bueno, no sé si andan alterados, pero pues es una plática que vamos a tener. No entiendo. O sea, es que literal lo que hice fue, me reí un poco de ellos con lo de que iban a tener un bebé a un mes de ser novios. Y me reí del tema, en plan de, ¿qué haces con tu vida? O sea, me parece totalmente ridículo que intentes hacer esa mierda. Y entonces Naim se ha picado que te cagas diciendo, ya está, ha pasado un límite. Se burló de cómo iba a ser yo como padre. Y es como, ¿qué? ¿Qué tendrá que ver cómo seas tú con tu hijo a que yo me ría de que pretendes tener un hijo con tu novia de hace un mes? O sea, creo que son cosas totalmente diferentes. Creo que estaba buscando una excusa para ver cómo cerrar. Y ya está. Porque no tiene ningún otro Sí, yo sentido. creo que sí, porque no entiendo. O sea, yo estaría bien, la invito a ella a que se vuelva a unir y pues platiquemos de los temas. O sea, yo la verdad no tengo miedo a nada, porque tengo, voy con la verdad por delante. Por algo nunca se me ha cambiado alguna versión. O sea, ¿sabes? Ya, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Intento darla. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú tienes su número de teléfono ahí? Sí, ¿no? Sí, Dale, márcale. pero Márcale porque a mí no me responde. bueno, a ver. Dile que no sea cobarde. Que Ah, suba. no le voy a decir eso, es nada más como que se une a la No, plática. se dice desde mi parte. Es que esto es absurdo. No, me mandó buzón. Joder, estos están peleando, ¿qué te apuestas? Puede ser, o sea, pero es que no entiendo por qué tanto alteramiento si es una plática sobre esto. O sea, siento que cuando no se está del todo relajado, o sea, por ejemplo, a mí me cuesta mucho luego hablar así en directo, pero cuando se altera mucho es como cuando sabes que estás igual quedando mal por tus propias decisiones y por Sí, tus sí, sí. propias... Sí, sí, Eso. sí. De hecho, fíjate que creo que la actitud de ella con respecto a este directo, con respecto al anterior, es muy diferente. Y creo que es por la existencia del Naim por ahí en medio. Claramente se toxifican entre los dos. Y ojo a esta predicción, ¿eh? Ojo a esta predicción. Naim va a terminar funado. Ojo a esta predicción. Igual que te lo dije a ti, te dije, el siguiente funado vas a ser tú. ¿Te acuerdas que te lo dije y me dijiste, no, que va, que va? Pues vas a Es que ver. te digo, yo no le hice nada malo, yo dije, no había necesidad, y sigue hablando de mí cuando nunca le he dicho nada malo, sino porque intentó volver conmigo si yo era tan malo, ¿sabes? Ella sabe, y hasta por mensaje ella me lo dijo, ella sabe que siempre la traté bien, nunca hubo un momento donde yo la trataba mal. O sea, eso ella misma me lo dijo. O sea, no tenemos que ver qué versión la mía, si yo tengo razón o ella, porque pues... Estamos de acuerdo en esa statement. Pues mira, me mandó a buzón. O sea, justamente creo que ella había dicho así como de que si yo tuviera huevos le marcaría, pero pues no me responde. O sea, no entiendo esa necesidad de insultar cuando es una plática. Sí, no, porque te están llamando cobarde a ti y ahora los cobardes son ellos. Sí, no, yo te había escrito desde que ellos están, porque puede que haya gente que luego diga, no, pues como que se salió Jerry, Aarón entró, ¿no? Yo le había escrito unos minutos antes que cuando él terminaba como su plática, prácticamente yo entraba. Claro, claro, Así claro. De hecho, que... le dije eso. Le dije, terminamos primero de. Porque es que aún me queda lo fuerte, que es lo que más rabia me da. O sea, Ya. literalmente al final terminamos y no te puedo te preguntar lo fuerte, que es lo que más rabia me da de todo. Ya, sí, fue un tema, o sea... Y aparte creo que vi a Naim pasando con un porro Sí. atrás. Sí. Casual. De todos los días, Dios. Sí, Pero sí, sí. a ver, hay que ver que...
Para que se unan. Yo creo que se van a unir, no creo que se vayan. La verdad, no creo que ya digan no me voy a unir. O sea, terminaron así. Podemos hablar, sí, frente a frente. Aquí ya no hay como que preparemos nada porque dijo así como que si yo fui ahí de mentiroso contigo y tal. A la única persona al que le ha cambiado las versiones es a ella. Entonces. Literal, hay muchas cosas en las que cambió su versión muchas veces. Bueno, este último tema que le estaba diciendo, sin ir más lejos. Cuando alguien te dice, le puse dos carros, ¿tú qué entiendes? Que es de México. Pues sí, es. Yo se los compré, o sea. Claro. ¿Y qué más voy a preguntar al respecto? No tengo nada más que preguntar. Claro, es que igualmente sigue teniendo mucho valor ser el aval de alguien. Eso ya es algo bastante pesado. Entonces Sí, ya puede claro. decir, fui aval de sus carros, le presté dinero. Eso puede decirlo. Y queda mal el otro de todas maneras. Pero siente la necesidad Ya. de ir un paso más allá y decir, no, le puse dos carros. Sí, por ejemplo, la primera cosa, o sea, lo de que ella te diga a ti de sí, todos nos drogamos y por eso yo quise drogarme, y luego dijera, no, tú te drogaste, Aarón. O sea, y te diga, bueno, ahí sí mentí, pero porque la cachaste, ¿sabes? O sea, porque se le notó la contradicción, es como de, ¿cómo esperas que se te crea si mientes? O sea, me explico. Sí, totalmente, totalmente. Sí, es Y lo en mismo que le sí. estoy intentando explicar yo, pero no me entendía o no me quería entender. Sí, daba a entender así como que yo inventé eso para yo obligarla así de. Pues como hiciste esto, tienes que ser sucia conmigo. No, le pregunté todo casual. De hecho, ella dice así como que ella me lo recordó en los mensajes. Ella me dice así como me escribe ella oye, ¿estás bien? Es que no me acuerdo de nada. Me dijo algo así y yo le dije, todo bien, nada más necesitamos platicar. Y me dijo, ¿estás enojado? Y le dije, no, para nada, nada más hay que platicar. Y fue que Ah, platicamos. espérate. Que ella está en directo. Márcame. Pero también quiero que me marque para que me acepte que sí se metió tú sí o que me lo niegue. Ah, está diciendo que le marques. Dale, márcale de nuevo. De verdad. Está en altavoz, ¿eh? Si está viendo esto, está en altavoz. Me anda buzón, me anda buzón de una. Aleja, le mando un marco por WhatsApp. O sea, se está haciendo la chula en su directo, diciendo, márcame, márcame. Y ni Ay, siquiera estoy recibe marcando por llamadas. bien. ¿Qué? Que se está Sí, haciendo la chula no. en su directo. Estoy marcando por WhatsApp. Lo ideal sería que los dos estuviéramos cerca. Claro, Hola. eso sería lo ideal, no esta tontería. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué te parece si te unes aquí al live y hablamos? ¿Por qué? Si quieres hacer esta llamada, deja balas y habla conmigo. El problema es entre tú y yo, pero tú lo hiciste público, Yeri, así que resolvamos público. Nuestra situación ya había terminado. Perdóname, pero tú seguías comentando sobre mí. De hecho, ¿por qué crees que cuando? Es el mismo modus operandi, dijiste, me llamabas mustio, pobrecito. Hasta en el tema de tu amiga también te metiste. Silenció porque Naim empezó a decir, no puedes solo, hermano. Pues ella tampoco, porque está ahí el Naim de por medio. Literal. ¿Y por qué se meten ahí? Porque soy un cobarde. Mira nada más. ¿Pero qué tendrá Vale, que vale. ver? Yo no tengo ningún problema contigo. ¿Y por qué necesito estarme ahí? No escucho Es que, nada, ¿eh? ¿sabes? Es que, mira, ¿sabes por qué necesito estar Dallas? Porque tú fuiste la que en un momento ofreció esto. No necesita estar Dallas. Te digo, tú lo hiciste público, Jerry. Tú lo hiciste público. Tú fuiste la primera. Pasó todo el tema y tú me intentaste. Tú hiciste un live y todo eso. Tú lo hiciste público. Podemos. No.
Te disculpaste y cambiaste la historia después. Y empezaste a tirarme abajita la mano. Dime. Un directo por Tala. Y hayas dicho algo que no sucedió. Que hayas mentido en algo que no pasó. Vamos, lo platicamos aquí y vemos. Si me acusas de mentiroso, podemos ver las... ¿Quién cambia las versiones? No puedes solo. No puedes solo, dijo. Mira, yo... Que no se meta, pero tú sacadala. Pues al parecer Naim no tiene mucho caso. Dile que yo no digo nada. Yo no digo nada. Naim no se va a dejar de meter si tú no sacas a Dallas, porque Dallas también es sometido. Dallas no tiene nada que ver en esto. Tú fuiste a hablar cosas de nosotros con Dallas, entonces... ¿Pero ya? Pues tú también, y le dijiste que hiciéramos un cara a cara. Dile que no digo nada, que me quedo totalmente callado. No digo nada, prometido. Él no va a decir nada, pero habíamos acordado este cara a cara. Aquí, tú fuiste, señorita. O sea, tenía una caída. ¿Qué podías en 2 días? ¿Por qué puedes ahorita? Porque estoy en casa de mi tío, iba a ir a casa de mi madre. Pues pude, al final sí, porque me lo pediste, porque me dijiste que tenía pocos huevos. Bueno, entonces, dilo. O sea, ¿necesitas que esté Dallas para hacer esto tú y yo? No, dile que no digo nada, que me quedo callado. Él no va a decir nada, o sea, hagamos esto de primera, o sea, lo hacemos. ¿Por qué a mí me insultas? El acuerdo es entre tú y yo. ¿Cómo que? No, mira, es que esto lo hiciste público tú también aquí con Dallas y le dijiste que hiciéramos una plática. Por eso estamos aquí, señorita. Él no va a decir nada, o sea, no. Me quedo callado, prometido. Yo no digo nada. Solo, pero va a ser en el directo de Dallas, habíamos dicho. Pues estaba ahí tú, bueno. Señorita. Ah, pues vale, entonces Naim y Dallas, ¿está bien? Tú dijiste... Ya dijiste, sí. Yo sí puedo estar aquí sola contigo. Por cierto, ahorita estás en videollamada, ¿eh? Yo, y escúchame. Y yo le puedo decir fácilmente a Naim, ¿sabes qué? Vete a este cuarto y yo hablo contigo solamente. Mira, señorita, es que no puedes resolver algo así entre tú y yo cuando ya lo hiciste, ya metiste a más gente. Sí. Entonces, ¿por qué la aceptaron? Pero entonces, ¿por qué la aceptaron? Pues vale, hagámoslo, a ver. ¿Vas a tener que unir ahorita? Tú y yo, y va a ser en directo. Eso ya es la llamada. No puedes hablar sin Dallas. A fuerza necesitas que esté Dallas. Que no diga nada. En Dallas, él no va a decir nada. Tú le... Es que ni siquiera fui yo. ¿Tú y yo? Y va a ser pública. Va a ser pública. Es que es un tema, no te tenemos aquí como en persona como para hablar frente a frente, ¿sabes? Aquí me dicen que ni siquiera me escuchan tu llamada. Sí. No, de mi lado. Sí, si no te acerco más, no pasa. A ver, díganme en mi directo si escuchan ahí a Jerry. ¿Habla, por favor? Pues bueno, se me hace un cambio de planes, pero podemos hacerlo, o sea... Ahora sí, a ver cómo la gente está mirando, sí, ¿no? Que se te cae la careta, papi, se te cae la careta. ¿Sacaste, Dala? ¿Y por qué Naim sigue hablando? El en vivo mío ya está desde un inicio. ¿Eres el público? Que no eres nadie, no eres nadie. Que no soy nadie, ok. Ella, melenas de mierda, agradece, porque te vuelvo ahora a mí. Melenas de mierda, me dijo. Ok, yo no te había insultado. A ver,
Ey. ¿Sigue Dallas ahí en la llamada? Sí, claro. ¿Sigue Dallas en la llamada? Sí, claro, o sea, Naim puede llamarme melenas de mierda sin yo insultarlo, y yo quiero tener una plática cívica con usted, contigo. Y ya déjame hablar, Naim, por favor. Tú puedes ir con un directo con Dallas y decir que supuestamente yo esté con un amigo tuyo y que no sé qué. Mira, Jerry, creo que eso es de tus menos preocupaciones. Por... Y Rorro, que sí. A ver, tú también fuiste a un video a hablar de mí. Entonces, estamos aquí. Cara, estamos a mano, sí. O sea, hablamos aquí. Hacerte algo que no sé qué. Porque tú claramente aceptaste entrar a una llamada. Claro, claro. Tú y yo ya no teníamos ningún problema y se supone que habíamos quedado... Habíamos quedado así, yo paré de mencionarte y tú eres la que me seguía mencionando bajita la mano junto a todo tu círculo de amigos. Claro que sí, Jerry. Se la pasaron acosándome y llamándome puta todo el puto tiempo. Tú hasta le... Yo estoy hablando de lo que tú haces, Jerry. Tú hasta le dijiste a... Digo, y si yo mostraba a otra persona para que salía ese tema, lo único que yo trataba era... Pero yo no hablé de ti. Sin embargo... Pero defendiéndote me atacabas a mí. Me decías, mustio, pobrecito. Hasta dijiste cosas muy fuertes como que soy drogadicto. Y eso lo quiero aclarar. Yo ya te dije, he probado. Yo ya te dije, he probado. Pero yo no me drogo. Me he drogado, pero yo no me drogo. Sí, yo no consumo. La he probado, sí he probado. Ya te dije, no soy una blanca palomita. Pero... tres veces conmigo y la razón por la que yo me metí, tú ya conocías esa droga. Mira, entonces, Jerry, ¿cómo quieres que te crea si has cambiado tus versiones tanto? Es que ni siquiera es quién tiene la razón, sí. No. No. ¿No? No. Mira, Jerry, no. No lo puedo creer. Jerry, no estamos peleando si yo tengo la razón o tú tienes la razón. Estamos peleando si tú tienes la razón o tú tienes la razón, porque tienes tantas versiones que no sé cuál tienes la razón, Jerry. Quiero que aceptes públicamente que ese beso jamás sucedió y que tú ese día te... Sucedió, o sea, sucedió, es lo que yo vi. Y te digo, ¿cómo esperas que te creas si tú cambias la versión a cada rato, señorita? ¿Ese día? No, sí tomé mucho alcohol, pero no. No. Hipócrita, te lo juro, eres un puto hipócrita. ¿Un puto hipócrita soy? Ok. Te juro, te metiste tú sí ese maldito día. Mira, te digo... Jerry, yo no te estoy insultando. ¿En la fiesta sí o no? No. Ya te dije, yo sí he llegado a consumir, pero yo no consumo. No, no tengo miedo, Jerry. O sea, ¿por qué crees que estoy aquí en llamada? Porque no tengo miedo. ¿Por qué no aceptas algo que te pasó? Mira, Jerry, me llamaste drogadicto. Me llamaste que yo era experto prácticamente en drogas. Te quiero mostrar algo. ¿Nunca te has drogado? Sí. ¿Conmigo? No. Sí, conmigo, ¿seguro? Seguro. Ok. ¿Estás 100% seguro? Sí. ¿Y qué hay de vez de cuando fuimos al antro? Una vez que fuimos con dos amigos míos, que son maquillistas, y también llegó la divasa, más tarde en esa fiesta, ¿sí te acuerdas? Ese día también te metiste Jerry, en el tubo de tu... ¿No te acuerdas? Niégalo. Jerry, tú intentas a cada rato dar esa imagen como que yo soy drogadito. ¿Te puedo negar? O sea, ¿qué cosa? Ah, mira, qué casualidad, tenemos algo en común. Que tú mentiste ese día. Y esa fue la única vez que me pediste exclusividad. O cuéntale, a ver, explícales a mi seguidora, ¿cómo me pediste exclusividad? Ok, te lo cuento. Exclusividad. Ok, te lo cuento, fue porque te diste un besillo, yo vi eso. Yo ya conté la versión. Dime el nombre del tipo. Concho. No voy a mencionar nombres, pero bueno, ya lo mencioné. Es amigo mío, sí. Otra chica que estaba saliendo. Yo jamás. No estaba saliendo con ella. Ese día sí salió con ella. No. Y hasta te agarró a madrazos.
Bueno, me agarró madrazos de lo que tú dices, que primero dijiste tú así como de que no fue porque no quiso pagar, el otro dijo que yo era un castroso y se dio cuenta de mi verdadera cara. Porque al día siguiente yo grabé contigo, que esto fue el 8 de enero, y no tenía nada en la cara. Sí, me agarraron a madrazos. Yo no sé si me golpeó. Pero de que se agarraron a madrazos. Sí, 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 o sea, nos agarramos, pero leve, o sea, y lo arreglamos ese mismo día. Sí, claro que no, no va a negar porque pasó. Sí, ese día. No, 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 te lo niego. Eres un mentiroso, eres un mentiroso. Mira, qué casualidad, Jerry. Tú cambias tu versión a cada rato y yo soy el mentiroso. Mi versión siempre ha sido la misma desde un inicio. ¿Mentiste sobre ese beso, sí o no? No. Aquí podemos hablar, dices que soy un drogadicto, ya te dije. Ya te respondí, no tienes que preguntarme ahí veces. Aquí tengo, como dices que tú, soy un drogadicto. Aquí tengo, ayer me hice 2 pruebas antidoping. Esperemos las suyas también, digo, para que estemos iguales. Y no entiendo la necesidad de alterarte, Jerry. Podemos hablar normal aquí en videollamada. A ver, yo no sé cuánto tiempo tardan las drogas en salir de tu cuerpo. No, pero me marcaste. Yo no sé si es antidoping, te lo hiciste tú. ¿O lo pudo haber hecho alguien? No, tengo las ligas, yo se lo puedo mandar todo a Dallas. Y es más, grabé un video. En enero te metiste tú, sí. En diciembre te metiste M conmigo. A lo mejor y ahorita no salga. A lo mejor y este mes no te drogaste y pueda salir libre. Pero tú me dijiste que yo era drogadicto. ¿Por qué todo un mes no me drogué si soy tan adicto? ¿Qué nos metimos? ¿Qué droga? ¿Qué era? M. ¿Cuándo fue? En Ragá. En Ragá. Ahí está. M, en Ragá, no que era Tusi. Aarón, nos metimos Tusi 3 veces y M una vez. Y eres el hijo de con Dallas, pero eso de M. ¿Cómo? Y yo lo dije. Nos metimos. El M sí lo he probado. La Tusi no, ¿estás seguro? O sea, sí lo he probado también, pero yo no consumo. Ok. No consumes Tusi. Te agarras de una. Sí, claro. Te agarras de una. Sí, me agarro ahí porque tú ahí te agarraste para tu pedida y ahí fue donde todo empezó. Tú nunca Jerry, pensaste, lo haces como si yo te hubiera obligado y tal, o sea. Claro. Mira, la única manera que tú tuviste los huevos de pedirme es que fue ese día que te inventaste que me besé con Poncho, cosa que jamás sucedió y lo sabes perfectamente bien. Tú ese día te metiste tú sí, y eso fue lo que tú no le contaste a Dallas, y es la parte que a mí me molesta. Pues es que no, es. Ya, Jerry, ¿de verdad que cambias tanto tu versión? Te digo. No es quién tiene la razón, si yo, si tú, sino si tú o tú. ¿Por qué es que cambias tanto la versión, Jerry, que no entiendo, la verdad? Y tenemos que hablar varios temas, o sea, no solo eso. Ahí tengo mi antidoping, ahorita se lo voy a mandar a Dallas, el link y todo, me hice de sangre y orina. Si soy tan adicto, ¿cómo un mes entero estuve sin drogarme? Si soy experto en drogas. ¿Drogaste? No sé, pero tú conmigo sí te drogaste. Mira, te voy a contar lo que pasó ese día. Para que veas que mi versión siempre queda igual. ¿Ok? Ese día pasó, estuvimos. No tuve ningún problema con lo de este otro chico. O sea, estuvimos y yo vi eso, lo que te digo. Se iban a dar como un beso triple. Tú con Kuno, te digo, no cambió nada. Y de repente, como que se quitó Kuno y como que te diste un besillo. Yo nunca dije que te agasajaste. Te diste como un besillo con él. Yo dije, ¿qué onda? Y yo te fui a dejar a tu casa, hasta tú misma lo dijiste, Jerry. Y todo eso lo estabas admitiendo. Y yo dije, me saqué de onda, pero fue como de, vale, vamos a hablarlo mañana, porque no tenemos las cosas claras. Sí, me peleé con el otro chico. ¿Qué haces? Te lo dije, inclusive te lo escribí por WhatsApp. ¿Lo aceptas, sí o no? Mira, checamos WhatsApp, ¿te parece? Tengo aquí los mensajes, todo. Porque, sí, yo me disculpé. Y yo estaba segura de que no lo hice. Una vez sí me lo dijiste en persona, así como, no, es sí, mentira. Sí. Y yo te dije que no, o sea, yo te dije, ¿qué vi? Me decía, Jerry, el día que tú me dijiste. Ese día yo estaba contigo. Y tú sabes que, güey, o sea, yo estaba ahí ilusionada contigo. Yo no tenía en ese momento ojos para alguien más. ¿No que no me querías? Dijiste tú varias veces que no me querías. Mil cosas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Si hubiera besadome yo con este güey, yo siento que
Para empezar, ni me hubieras perdonado, número uno. Y número dos, porque digo, se supone que tú no perdonas a la primera y que no sé qué. Entonces, digo, si pudiste perdonar entonces que yo me diera un beso con Poncho, ¿por qué no pudiste perdonar que yo me hubiera ido en un taxi con Naim? Ya es una cosa, ¿no? O sea, dices, ¿por qué no me perdonas? ¿Por qué me perdonas tú un beso y por qué no me perdonas? Dice, ¿por qué no me perdonaste que yo me fuera con Naim en un taxi? ¿De verdad, Jerry, estás diciendo eso? Estoy diciendo que sí perdonaste una cosa, ¿por qué no perdonaste otra? Porque ahí no teníamos las cosas claras. De hecho, yo te lo dije tranquilamente y te lo dije en mensaje. Me dijiste, ¿estás enojado? Y te dije, no. ¿Tú sí? ¿Me has imaginado que tú me besé con Fue o habértelo inventado para así pedirme exclusividad? Porque fue la única vez, Aarón, fue la única puta vez, que tú hablaste de que querías conmigo. Y ni siquiera me dijiste que querías algo futuro conmigo. Solamente como que lo que me dijiste fue esto. ¿Nos vamos a estar besando con otros o vamos a solamente tú y yo? O sea, exclusivos. Y yo te dije, hay que intentar ser exclusivos. Fue todo. Jamás volviste a hablarme del tema. Jamás me dijiste, oye... Porque había quedado las cosas claras, Jerry. Yo te dije, teníamos exclusividad. No voy a molestar por algo que no teníamos las cosas claras. Ya dejabas tú. Al meterte en un en vivo y decir, solo somos amigos, Y ya luego, ahí sí. Nunca dijiste, a ver, según recuerdo yo decía no éramos novios, que es distinto. No somos novios, pues entonces, ¿qué significa? Que éramos exclusivos. Que estábamos saliendo. ¿Y por qué no decías eso en los en vivos? No somos novios, somos exclusivos. ¿Por qué no decías eso? Porque si hasta ves, Jerry, o sea, eso era algo privado entre nosotros, y si hasta ves, yo no era como de hacer besarte en los en vivos, porque era como de, es entre nosotros y luego se lo diremos a la gente, ¿sabes? En vivos hay un video. Sí, o sea, no dije que nunca lo he hecho, digo que no soy de los que anda ahí totalmente besándote en los en vivos, porque era decirlo a la gente, yo era como de, nos vamos a mantener así un ratito, pero ya teníamos todo claro. Teníamos, es más, tú solito dijiste en un en vivo cuando recién pasó todo, pues sí, es que a lo mejor pues no estaban las cosas muy claras, pero yo le dije que yo no dije eso, Jerry. Claro que sí, yo dije, para mí siempre estuvieron las cosas claras, igual hubo malentendido de su parte, pero es que estaban claras porque habíamos platicado que íbamos a ser tú y yo exclusivos, eso conmigo a futuro, ni de nada. A ver, Jerry, mira, ¿quién crees que alucinó un beso? ¿O que pudo cambiar las cosas? La persona que anda cambiando las versiones, la persona que dice que olvidaba cosas y tenía lagunas mentales, o la persona que siempre ha dicho lo mismo. Y es más, eso no era lo importante, yo ni siquiera lo hice público, Jerry, hasta que tú fuiste la que dijo en los tweets, que luego te contradijiste diciendo, todos nos metimos, y luego, no, nada más tú, Aarón, por eso lo alucinaste. ¿Quién alucina más las cosas? ¿La chica que vive en dos realidades, tres, cuatro, porque cambian tanto las versiones? ¿O el chico que ha sido siempre su misma versión? Es que tú eres el que no acepta cosas que sí pasaron, Aarón. Tú aquí mismo. Jerry, ¿podemos hablar de eso? ¿De quién acepta cosas que sí pasaron y quién no? Me estás negando cosas que sí pasaron, en donde hubo testigos, donde hubo personas presentes y del medio, que saben que muchas cosas de las que digo son ciertas. Vale, vale. Qué casualidad que siempre es tu mismo círculo el que me ataca. Qué casualidad que también un cuno que dijo que ese día, el 8, bueno, en la madrugada del 8 de enero, dijo que ya había visto mi verdadera cara y que yo era un arrogante y no sé qué, y el 11 de enero está hablando cosas bonitas de mí, de lo humilde que era y nada colgado que era. ¿A quién le creemos mira, también? Lo de Kuno, mira. Pues ahí mismo se contradicen todos y es el mismo círculo. ¡Qué casualidad! Yo llevo 4 años en el medio colaborando con gente y nunca había pasado esto. Nadie tiene esa opinión de mí. Hasta tú y tu círculo. ¿Se acabó tu en vivo? Mira, es que escapas, Jerry. Podemos hablarlo totalmente bien, pero tú escapas. O sea, Jerry, podemos hablarlo bien sin insultos, como me insultaste tú, me insultó tu chico. Hablemos de quién está mintiendo. Como por ejemplo cuando te lo haces, ¿sabes? Entonces, mira, Jerry, vamos a llegar a si tú no aceptas cosas que sí pasaron. Mira, Jerry, nos ponemos en la plática.
cosas y cambié un poco la versión, no me acuerdo, pero... Ya estuvo, ya dijiste, ¿no recordás bien las cosas? ¿Cambiás versión? Pero lo que sí recuerdo es que eso jamás sucedió. Justo eso sí recuerdas, que eso no sucedió, pero tienes lagunas mentales, sí, de ese día. Si tú le hablas, mira, Jarón, tú eres el que no recuerda que se metió tú, sí, según. Tú eres el que dice que no se metió tú, sí, cuando sí te metiste. Tú eres la que me quiere dar esa imagen. No. A ver, solamente acepta lo que pasó y ya. Pero contéstame algo, Yeri. Contéstame algo. ¿Sí o no siempre te traté bien? ¿O cuándo te traté mal? ¿Sí o no? Dime. Pues es que había veces en las que te la pasabas ignorándome, estabas en tu celular y no me pelabas, o sea, te hablaba y como que me ignorabas. O sea, sí había momentos así. Perdóname, Yeri. Si yo era tan malo, ¿por qué intentaste varias veces regresar conmigo? Me escribiste por mensaje, de hecho. Yo te dije, Yeri. Sí me sentí incómoda y hay momentos en los que sí estaban chidos, pero mira, no vengo a hablar de momentos. Mira, no vienes a hablar de momentos porque quieres escapar. No, te digo, metiste tú, sí, y esa noche tú te inventaste que según yo me besé con tu amigo, porque sabes que yo oí la pelea que tuviste tú con Poncho y ustedes jamás se pelearon por nada que tuviera. Sí, no fue por eso, porque te digo, no había nada malo, no fue por dinero tampoco, no había nada malo porque no teníamos las cosas claras. ¿Qué? Mira, Yeri, hasta yo te escribí, te dije, te fuiste a otro nivel conmigo sin yo hacerte nada y me dijiste, sí, perdón, siempre has sido un niño muy lindo, nunca me has tratado mal, quisiera regresar el tiempo, pero yo me estaba arrastrando en otras drogas y me estaba nublada. ¿Y luego? Pues eso, Yeri, ¿cómo ahora, Carmen? ¿Por qué regresas siempre esa noche cuando se supone que, o sea, mira, lo importante de esa noche es... que quedamos en exclusividad. Sí, yo te... O sea, Yeri, sí, digas lo que digas, al final no vamos a cambiar tu versión 42. O sea, hablemos claro. O sea, lo que quedó claro de... ¿Cómo sé que es la verdad si cambias hasta en un tweet, en un en vivo de Dallas y un en vivo tuyo? ¿Cómo sé cuál es esta la versión real? Sí, yo estuve ahí, por eso te lo digo. Habla con Poncho y quiero que Poncho acepte en un audio, lo que sea, o un mensaje, que te acepte que sí se besó conmigo. Mira, Yeri. Porque Poncho lo negó. Mira, Yeri, lo importante de esa noche, no, digas lo que digas, o sea, digas lo que digas, lo importante de esa noche, que hasta yo ni mencioné el beso, se me hacía inclusive, era que tú y yo habíamos quedado de exclusividad y tú lo aceptaste. No entiendo, regresas a un punto, es como, tú me funas por mil mentiras, me dices drogadicto, manipulador, mustio, mentiroso, y yo, pero tú mentiste en un beso, hiciste eso, ¿qué tiene que ver, Yeri? De verdad, te vas a otro nivel. Sí, tiene que ver, porque tú tuviste que mentir con eso para tener los huevos de pedirme exclusividad, porque de otra manera no me hablabas del tema y no me hablabas de qué querías conmigo. O sea, ¿tú crees que yo llegué así como de, tu versión es como de, es que te besaste con él, tienes que ser exclusiva conmigo? No, yo te dije, mira, Yeri, ¿qué es lo que buscas? Pasó esto anoche, ¿qué es lo que tú buscas? Me dijiste exclusividad, vamos a hacerlo. Yo nunca tuve problema, yo nunca te reclamé, Yeri. Nunca te traté mal, pero ahorita tú empiezas a tratar... Claro que no, señorita. ¿Por qué crees que te escribí en los mensajes? Sí, nada pasó. Tú nunca vas a hacer... Pues tus mentiras sí no pasaron. Yeri, yo ya te dije mi única versión y es la única que he mantenido. Tú has cambiado de versión 3 veces. ¿Por qué la tuya es la verdadera y la mía es la mentira? Estuvieron ahí y están testigos que eso jamás sucedió. Y porque sí, tú omitiste varias cosas, sobre todo omitiste la parte en la que te drogaste. Era muy importante, no, muy importante. No, por favor. Sí. Yeri, tú eres la que dijiste que se drogó, que tenía lagunas mentales, que no recordaba, cambió de versión 3 veces. ¿Por qué regresas a eso, sabes? Te digo, ni siquiera el beso... ya viste, es una noche que no recuerdas. ¿Por qué estás tan segura de una versión? Porque no solamente hablé con uno, hablé con Poncho, hablé con Vianney, hablé con un chingo de gente que estuvo en esa fiesta. Inclusive hubieron fans grabándome a todo momento cuando estaba contigo. ¿Por qué no hay un video, hay una foto en la que yo me estoy... Dime, entonces, ¿los testigos que tomamos son de la versión
¿Que se drogaron todos o de la versión donde nada más yo me drogué y ellos y el resto no? No se drogaron. Y ellos están. Tú dijiste en el tweet que yo me drogué y el resto no. Y en el en vivo dijiste que todos se drogaron y dijiste, pues, ¿por qué no? ¿Cuál de las dos versiones? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Te recuerdas si los demás se drogaron? Yo está pedo, la verdad es que no. Pero tú ya me diste dos razones, dos versiones. ¿Cuál es la que yo conozco? ¿Se drogaron los demás o no? La verdad es que no sé, yo no me enfoco en eso. La verdad, yo no estoy enfocado en los demás. Ojo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? Estamos hablando de si pasó un beso o no, y eso ni siquiera es lo inclusive, lo importante. ¿Sí o no? Pues no, no me fijé, ¿no? No recuerdo, ¿sí? ¿Seguro? Seguro. Pero seguro, Jerry. Yo te ayudé a darte un pase. Sí, porque yo no sabía cómo. Jerry, tú eres la que decía, perdón, Aarón, es que yo estaba arrastrada en otras drogas y ¿no? tal. Esta conversación no es de ese día. Yo te estoy hablando de lo que pasó. Jerry, se nota, mira, yo ya me hice mi antidoping y se nota en la cara. Yo soy un chico de deportista. Es más, cuando tú me dijiste, ¿me pagas la lipo? Te dije, no, te llevas a hacer ejercicio. Hasta hay un video donde tú me incitas a fumar marihuana y se escucha como digo, yo no quiero fumar, porque le dice al novio de tu amiga, le dices, enséñale a Aarón porque él no sabe. Pues no sé, porque yo no le doy. Y yo te digo, no quiero fumar. ¿Quién? Digo, no muy seguido, pero también. ¿Quién es el, quién incitaba, Jerry? Dime, ¿quién incitaba? ¿Por qué no me incitabas y por qué le decías que me aprendiera? Querías, porque todos íbamos a fumar. ¿Y ya? Es que, Jerry, no vas a ir. Tú me incitaste a meterme M. Yo te incité. Yo te dije, sí. Métete M y te obligué. Acuérdate. Mira. Versiones, sigo sacando. O sea, tú dices, fecha, nombre, lugar. O sea, estás diciendo que alguien más se metió a M. Que tú te metías M. Se te notaba en la cara y así, porque tú siempre has hecho ejercicio y todo. O sea, te veías como. Por eso no le doy, Jerry. Por eso no le doy. Te digo, yo no te estoy marcando una que yo nunca me he drogado, no sé qué, porque pues en este medio se ha movido. La he probado, pero yo no consumo, Jerry, y tú lo sabes. No vamos a llegar a nada si no aceptas las cosas que sí. No vamos a llegar a nada si no vas cambiando de versión a cada rato. Igual en una de esas, platicando contigo, llegamos a una versión donde yo tenga la razón. Ya, verga. A ver, ¿te metiste M conmigo, sí o no? Mm-mm. Me he llegado a meter M, sí. Sí, me he llegado. Es que mira, tú y tu gente nada más atacan por la parte de a lo que los hombres le pueden dañar, así como... Tiene pito chico, se lo madrearon, es gay, ¿sabes? Eso es lo que tú y tu gente se siguen mismo modo superando, Jerry. O sea, y es sorprendente. Tu círculo, tú sabes bien quién, porque son los únicos que me ha tirado. Qué casualidad que una señora que no me conoce nada, de nada me empieza a tirar y a tirar y a tirar. Mira, Aarón, y yo no le digo hacer qué decir. Ah, entonces, ¿por qué cuando empezó el hate de esa chica hacia mí? Jerry, yo siempre te defendí a ti. Mira, Jerry, ¿por qué cuando empezó a atacarme esta señora? Pita, tú eres un puto mustio, porque niegas cosas que sí pasaron. ¿Por qué? Porque ustedes. Soy un mustio yo. No soy drogadicto. Mira, Jerry. Ustedes van bajita la mano. Un cuno dice así como de: no, él es buena persona y no voy a hablar mal de él. Y luego me tira. Tú también bajita la mano y yo soy el mustio. Enfócate en lo que te estoy diciendo. Exacto, porque cuando me empezó a atacar Sol, alguien te comentó, ah, con razón lo está atacando Sol. Entonces, desde ahí... No me dejas hablar, es que... Porque miras cosas que sí pasaron. Mira. No quieres aceptar cosas que sucedieron con personas que están de testigo y todo. ¿No lo quieres aceptar? Pues a la chingada, no vamos a llegar a nada. Pues sí, no vamos a llegar a nada. Mientras cambies la versión. No estoy cambiando la versión. Estas cosas sí sucedieron y no las quieres aceptar. Yo nunca había dicho que me había metido en ese tío. Mira, nada más. Sí, no, pero en este último tiempo lo del tú sí lo cambiaste. ¿Por qué ahora te tengo que creer esto? ¿Por qué ahora tenemos que creer cualquier cosa, Jerry? Porque... ¿Qué creer? La,
Mira, si alguien habla con la verdad, no le salen tantas contradicciones como tú. Tú misma, que te jactas de ser tan real y transparente, te han salido 20 contradicciones. Me quedo corto con 20. Me quedo pendejo, ¿ok? Ok, Jerry, yo nunca te insulté, pero está bien. Ok, Jerry. Vamos a llegar a algo. A ti, que me conocen a mí, que nos vieron, que estuvieron ahí presentes, que lo saben. ¿Por qué mientes? ¿No, no te va a dar vergüenza cuando veas a Poncho? ¿Cuando veas a Poncho la cara? Lo vi en la fiesta de Luisito. ¿Y que encima niegas cosas que hiciste esa noche? ¿No te da vergüenza? No. ¿A ti no te da vergüenza cambiar de versión a cada rato? Sigues con lo mismo, Aarón. Pues es que eso es, viene de todo. O sea, ¿cómo quieres que te crea una versión si la has cambiado como 5 veces? Dime. En ese momento yo me arrepentí de haberte afectado con lo que había dicho. Y sigues haciéndolo, sigues afectándome. Un video con Dales diciendo que esto, que lo otro, porque no le contaste. O sea, ahora estás aceptando. Yo quería acabar todo esto hoy, pero estás aceptando que vas a seguir tirándome y continuando. Vale, ya escucharon. Acaba de decir que no va a volver a hablar de mí. Guarden ese clip. Yo hace mucho no hablo de ti. Cada rato, hasta en lo de Sol, tú comentaste, le respondiste un tuit a alguien diciéndole, Sol es mi empresario, no tiene tiempo para pelearse con simples tiktokers. Rebajándome. Pues mira, ella fue la que me tiró, yo no le tiré nada. Así que tiempo tiene. Y es tu amiga. Qué casualidad que todos los que me tiran son de tu círculo. La única conexión es tu amiga. Yo no le pedí a Sol que dijera nada de eso. Y tampoco quería que mi... Sí, se me hace difícil de creer, la verdad. No eres mi ex, no eres mi nada. De verdad, yo no quiero ni siquiera que se me relacione contigo. Tú no eres mi ex, no eres mi nada. No quiero que ni haya un lazo. Porque te la pasas... Yo fui el primero que dijo, yo ya no voy a hablar de esto. Tú hablaste. Tuve que salir yo a contar mi versión. La verdad, sin tirarte. No le tiro a nadie, me defiendo, Jerry. Uno me tiró, me defendí. Sol me tiró, me defendí. Tú me tiraste y me defendí. Me callo, ok. Chamaco miado. Y mencionas cosas que tú y yo vivimos. Entonces, si no quieres tener nada que ver conmigo, entonces, ¿por qué me sacas a tema? Me sacas a tema porque estás tratando de manchar mi imagen junto a todo tu círculo y tengo que también contar mi verdad. No tengo ese derecho. Y con Dallas hablar de mí. Justo a Exa me preguntaron una cosa, que fuiste un esto de la entrevista. Se tocaba el tema. Y lo peor es que yo nunca te he tirado. Entonces simplemente le puedes decir a Exa, yo no quiero que me toque el tema de Jimua. Y fácil, y no lo toca. Y con Dallas lo mismo. No sabes qué, Dallas, no quiero yo seguir con ese tema. Lo de Dallas era una plática específica para contar mi versión sin tirarte. Y poquito tiempo, porque de mí te extendiste, hablaste de lo de Ron, de lo de eso, de lo del otro, que Sinaí, te extendiste, cabrón, te extendiste porque bien que te sabes mi vida y bien te estás mis hijos, así que te aguantas. ¿No quieres tener nada que ver conmigo? Pues no hables de mí, no vayas a entrevistar. Jerry, es que ¿cómo quieres que? Entonces sí quieres que te relacionen conmigo. Jerry, tú me tiras a cada rato. ¿Cómo me tira a cada rato? Sol me tira a cada rato. Y cuando yo salgo a defenderme, a contar mi versión sin tirarles, ay, Aarón, es que tú no superas. Ay, Aarón, es que ¿por qué hablas de mí? Cuando tú no has parado de hablar de mí, cuando yo siempre hablé bonito de ti. Porque yo pensé que te ibas a detener, Jerry. Ya se determinó todo. Cuando ya cada quien estaba siguiendo con su vida, tú con la tuya, yo con la mía, y ahí vas. No, es que tú no estabas siguiendo con tu vida. Yo pensaba, yo me detuve, yo me callé porque pensaba que te ibas a detener en algún momento. Nunca lo hiciste, Jerry. Tirabas la mano, tirabas la piedra, escondías la mano y me llamas mustio a mí. ¿Y te la pasaste hablando de mí? No me preguntaron de Sol León. ¿Qué quieres que haga? De mí. Y te chingaste. Lo siento. ¿No quieres tener nada que ver conmigo? Sí, no quieres tener nada que ver contigo. Dios me libre. Dios me libre. Pero entonces, ¿sí? Me lo voy a callar.
Yo ya no voy a hablar de ti. Después de este en vivo, ya no hablo de ti. Ni tú de mí. Habíamos quedado. Vale, entonces. Ella nunca va a hablar de mí a partir de ahorita. Vale, yo tampoco. Después de este live, yo ya no voy a hablar de ti. Tengo que contar todo, ¿no? Vale, entonces quedamos bien, o sea. Jerry, como lo de las rosas que decías, es que te contradijiste en varias cosas que... ¿Y cómo ayudarte, Jerry? Y también lo mandé para darte pésame por lo de tu mamá. Ah, ahora es de los dos. Al primero era para mí, luego la cambiaste que era para mi mamá, y ahora es para los dos. Que yo mandé con una buena intención, y punto. Y ya. ¿Y por qué ahora lo cambias así como de... Sí, yo la mandé, igual para Aarón, pero era como si un perro se te muere, haciendo alusión así como a mi madre, usando ese adjetivo como de perro. Eso es triste, eso es fuerte y grosero, totalmente fuerte. Pues ni modo, soporto, ¿ok? Gran respuesta, ¿eh? No me esperaba menos de ti. Pues nada, ya, o sea, ¿qué? Y luego yo lo mandé con buena intención, ¿ya? Bien. Entonces, ¿por qué me seguiste tirando después cuando yo... Siempre hablé bonito de ti. Siempre dije cosas bonitas de ti y nunca te traté mal. Tú no puedes decir ni una vez que te... No me tiraste después, hiciste todo un hilo, Jerry. Eso fue lo que me molestó, que no, no pudimos aclarar las cosas. Jerry, porque cuando íbamos a aclarar las cosas, un día que no pude, me empezaste a hacer TikToks de uno que no viene en Uber por mí y el otro viene en avión por mí. Así como hasta tirar bajita la mano. Jerry, ¿cómo no? Andabas diciendo, me dejó plantada, Aarón, me dejó plantada. Dime sí o no, andabas diciendo que te dejé plantada. Sí, sí, nos vemos mañana y ya luego... No, te dije, no te dije nos vemos mañana, tengo los mensajes aquí, te dije, hablamos mañana y cuadramos. Sí, cuando estaba lo de Cuno, porque yo no quería que Cuno... Te estaban tirando, por eso, solamente. Yo quería hablar con ambos, o sea, yo quería que todo... No había necesidad de solucionar nada, si cuando yo nunca te traté mal, me hubieras tirado un hilo entero y likes. A ver, hablando mierdas de uno también, y diciendo... Eso fue en defensa de que empezó a dar like a tweets donde yo soy una víctima, un colgado. Eso fue en defensa, no digas que yo le tiré a él. Y que también... No te tiraban, te respondía alguno, creo. Te llevó a responder. Yo nunca dije que estaba obsesionada. Está bien que quiera, es que está bien que quieras tener problemas entre dos personas, pero no lo vas a lograr porque sabemos cuál es tu naturaleza. Mentir, cambiar versiones y todo eso. Sí, no. No, Jerry, no vamos a llegar a nada. Pero vamos a quedar con esto bien. Después de este en vivo, dejamos de hablar los dos de ambos. ¿Te parece? Y yo voy a decirles que no me pregunten sobre eso. Me pueden preguntar y yo voy a decir que no voy a hablar del tema. A menos que tú salgas hablando de mí, pero el trato es que no vamos a hablar ninguno de los dos, ¿verdad? No tienes necesidad, pero fuiste la única. Yo fui el primero que me callé. ¿Por qué crees que cuando salí con Dallas, todos decían, Aarón por fin rompió el silencio? Porque yo no hablaba de ti. Tú eres la que hablaba de mí. No, yo... No somos de la misma naturaleza, Jerry. Tú ahí me llamabas pobrecito y mustio. Yo me quejo de que tus amigos también hablaron mierdas. ¿Cuándo dije que Cuno habló mierdas de ti? ¿Cuándo de dije? De ti, pendejo, de ti. Ah, pues de mí se habló y le respondí. Y realmente yo siento que Cuno lo único que quería era también porque a diferencia... La subversión, dando like a que yo era un colgado y así, mientras que cuando pasó, te digo... Te recuerdo que el 8, él dijo que según ya había visto mi realidad cara, mi verdadera cara, y que yo era un arrogante y no sé qué. Y el 11 andaba diciendo maravillas de mí. Le creo a él también. Es que es eso, no sabes el tema y hablas sin saber. Y de las cosas que sabes, cambias la versión. Entonces, ¿por qué metes a Cuno en esto también tú? No sé qué. Tú empezaste. Dijiste, no, también le tiras a Cuno. Yo dije que hubo un día que tú hiciste un envío hablando
mierdas de curso. Entonces lo metiste tú. Entonces lo metiste tú, Jenny. Yo no quería quedar mal contigo. O sea, yo no quería estar... Pues mira, si no querías quedar mal, no haces un hilo tirándome mierda. En primer lugar, no me tiras indirectas y no me andas tirando como que yo soy un orgulloso y que te dejé plantado. Me disculpé. Pero está justificado, Jerry. Que nada más porque recién sucedió eso, sin yo tratarte mal. Y hasta tú me lo dijiste en tu disculpa por mensaje. Tú nunca me has tratado mal, pero yo me estaba arrastrando en otras drogas que tenía la mente nublada. Yo, o sea, tengo que aceptar el hilo que me hiciste. Volviste a hablar mal de mí, claro que sí. Hasta en un en vivo dices, ¿cómo chingan con Aarón Mercury? Ni que fuera la gran cosa. Entonces hablaste de mí. 50 años creen que por defenderte te van a coger. Y eso es lo que me molesta. Que entonces no me respetan, no respetan mis decisiones, se la pasan insultándome, se la pasaron llamándome motosierra, bla, bla, bla. ¿Qué tendría que ver con decirme que yo no era la gran cosa y así tirar? Ah, te digo, sigues cambiando la versión. Yo nunca volví a hablar mal de ti. Ah, bueno, sí volví a hablar mal de ti, pero fue por esta razón. Dios, ¿cuántas vueltas le das? De verdad estás... Es que ya hasta digo, ¿qué onda? ¿Pero qué onda de qué? Mira, solamente te voy a decir una cosa. Dime una cosa. Ya había muerto la situación entre tú y yo, o sea... Seguir tirando. Lo que sea, ya había, o sea, ya se había acabado y tú fuiste el que decidió ir con Dallas a revivir esta situación. Tú seguías tirando. Porque tú seguías tirando y tú diste mil versiones de mí. Y yo ya ni hablaba de ti, ni nada. Yo ya claro que sí. Y la única vez que volví a sacar el tema fue de lo de Sol, y solamente dije, por favor, que ya, que paremos esto. Que no, 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 dijiste que ella no tenía... Sí, y no fue en vivo en el que yo me estaba vistiendo ya mi cuarto. No, y tú dijiste, ella no tiene tiempo para pelearse con simples tiktokers. Eso es verdad. Qué casualidad que yo no tengo problemas con nadie más que tu círculo, y tú sí tienes problemas con mucha gente. Hay como un... denominador en común. Qué casualidad que yo no tengo problemas en mis 4 años que he colaborado con tanta gente, con nadie más que con tu propio círculo. Es que de verdad, ese tiempecillo que dices que fue tan poco, lo estoy pagando bien caro. Lo estoy pagando muy, muy caro. Lo estoy pagando contigo, Jerry. Tiene que... Yo no quiero tener nada contigo, no quiero que me relacionen contigo. A ver, ¿por qué vas a esa? ¿Por qué no te preguntan que tu música? Me lo preguntaron. Videos. Igual no viste ese clip, pero me lo preguntaron. De hecho, hasta les canté un pedacito de mi canción. Pues igual fue lo único que te etiquetaron, pero fue una pregunta y ni siquiera te tiré en algún momento. No. Me lo preguntaron, Jerry. Y es que tú me estás tirando cada rato. No, no tengo derecho a yo contar mi verdad. Jerry, eso fue antes de contar mi versión. ¿De qué? Yo no sé cuánto. Te digo, yo no tengo el derecho a contar mi verdad. Es horrible. Pero si tan poco interesado estás en mi vida, si tampoco quieres que te relacionen conmigo, pues ¿qué tienes que andar haciendo videos con Dallas? No, porque no solamente tocaste el tema de tu video, tocaste el tema que si no sé qué, que si Naín, que si... Para que vean, era un tema que se me preguntaba... Y era para ver tus contradicciones en todos los ámbitos. Después dicho, ¿sabes qué? No me interesa y no sé. Pero ahí vas, mijito. Así también te gusta el chisme y te chingas también. Pues mira, sí, como tú dices, me chingué yo. Pues sí, estoy pagando muy caro este tiempo. O sea, literal, nunca te traté mal. Y dicho por tus propias palabras, nunca te traté mal. Y tú siempre, como no quise volver, has buscado la forma de destruirme. Ah, mira, qué casualidad, me suena a alguien. Miento sobre cosas que nunca pasaron, me suena a alguien. Ajá. Tú eras el que me incluía también a mí, a meterme tú, sí, porque yo las únicas veces que yo la probé contigo, y la probé porque tú me decías que te gustaba, que estaba bien padre. Que me dijiste que soy un experto y me dijiste adicto, aquí tengo mis dos antidoping, Jerry, o sea... Pero todo ese tiempo
A lo mejor ya le dejé. O sea, a lo mejor ni soy adicto, ahora la cambias. Entonces, ¿por qué a cada rato me menciona? Yo no tengo que ser curida, güey. ¿Entiendes? Lo que sí sé es lo que yo viví contigo. Okay. Yo viví contigo y no lo aceptas. No lo aceptas porque no quieres quedar el que, ay, qué mal influencia, mal no sé qué. Entonces, no, son, no, qué casualidad que todo esto tú lo dices y de la vez que tú me incitaste a fumar, sí hay video. De eso sí, o sea, ¿por qué yo sí hablo con pruebas y yo muestro las cosas y tú es nada más de, ah, pasó? Es que tú no necesitas pruebas, porque no tienes pruebas para perjudicarme porque yo no he hecho nada malo. Tú nada más necesitas mentir. Y lo de la marihuana, pues se escuchó de manera accidental y solamente te pregunté si tú querías fumar. No. Le dijiste al amigo, enséñale a Aarón porque él no sabe. Yo te digo, yo no quiero fumar. Fumabas, nada más que fumabas sin culero porque no, ni sabías fumar. ¿Por qué si no se enrola? ¿Por qué fumo y no se enrola? Creo que es lo básico. Porque fumamos en pipa, Aarón, acuérdate también. Sí, mira, Jenny, ¿por qué a mí nunca se me ha visto así como de drogado? ¿Por qué nunca ha salido un video de mí drogado? O que yo me vea mal. Cuido mucho mi imagen y cuido mucho mi organismo también. Mira, ok. Jerry, ¿volviste otra vez al tema? No. Te compré un gramo. A ti, Naim, te compré un gramo. Dios mío, yo no le compré un gramo a nadie. Me lo dio de regalado porque soy muy rata. Entonces lo compré o me lo regaló. Te digo, estás cambiando otra vez las versiones. ¿Me recuerdas a alguien? Miedo que te has metido marihuana conmigo. Sigue a fumar, porque tú me decías. Y yo, pero yo, fue muy leve la vez. ¿Qué? Porque, ¿qué? Si yo no te dije, te obligaba. ¿Sí? No me obligabas, pero me incitabas. Porque no me ponías la pipa en la boca, pero... O sea, tú me decías, fuma conmigo. ¿Por qué? Si yo no te dije, yo no fumo porque yo no sé fumar, porque yo me ahogo. Yo no lo hago. Bueno, luego es periquera. No les va bien con la marihuana. Pero tú estás diciendo que yo fumaba marihuana y ahora dices que la gente que no es marihuana es periquera. Ahora estás diciendo que yo soy periquero y hace un rato dijiste que yo era marihuano porque yo fumaba. Otras sustancias. Pero tú dijiste que yo fumaba, que yo me daba... Fumar conmigo. Pero, a ti no. Pero tú decías que yo fumaba, o sea, que yo por mi parte fumaba. Y ahora dices, no, es que igual no te gusta la marihuana, eres periquero. ¿Cómo las enseñaste? Es que cambias la versión a cada rato, Jerry. Acabas de decir que yo que me querías enseñar a enrolar porque yo fumaba, yo me daba mis toques y ahora dices, bueno, es que igual no fumabas, tú eras periquero. O sea, déjame entender. Aarón, tú sabes lo que sentías. Yo sé. Lo que parece es que tú no sabes porque tú has cambiado versiones. ¿Qué? Yo sí sé lo que tú te metías conmigo ya. Mira, nada más. Ya. Sí. Estoy diciendo. Mira, volviste a eso porque dijiste, voy a agarrarme de que él se droga sin comentar todos los puntos que estábamos hablando. Dijiste, ah, estoy quedando mal porque yo estoy mintiendo. Vuelvo a que tú te drogas. Te digo, ¿cómo quieres que se te crea, Jerry? Si cambias la versión a cada rato. Hasta ahorita, en este momento, en un lapso de 10 segundos, cambiaste la versión. Diciendo, yo en ese video que se ve, yo te dije que para que Pau te enseñara, para que el novio de Pau te enseñara a hacer un vlog. Y tú dijiste, no quiero fumar. Y ya, yo jamás te dije, ay, hazlo, o si no, jamás, o sea. Te quedaste callada y ya nos quedamos callados porque me dijiste que estaba en live. Fuimos a un antro y te metiste tú, sí. Ya, Jerry, regresa a lo mismo, estamos hablando de mil cosas, ¿cómo? Pero ese es el pedo, acabas de decir que luego no te acuerdas,
pero hay cosas que según tú estás súper segura. Y fue cuando fuimos con unos amigos que son maquillistas y también llegó en la noche, más tarde, me acuerdo que llegó también Alba. Sí, me acuerdo que llegó con la Ibiazo con el Rorro, ¿no? Sí, todos los días me meto tú, sí, o sea, sí, Jerry, te digo, ¿cómo creerte si tú fuiste la primera que cambió una versión de que todos se metieron, yo también? Luego dices, el resto no, solo tú. Tú no tienes que creerme, pues no te creo. Pues es que sí sucedió. Ok, pues cuéntame otra película, otra versión. Saca la versión 52, esa no me interesa. Es que no vamos a llegar a nada, Jerry, o sea, yo te voy a decir que... No, ok, sí, Jerry. Pues yo creo que aquí quedamos. Sí. Bye. Dios mío, de mi puta vida. Oh, por favor. Yo te estaba escribiendo a veces cosas en Discord porque era como... Dile esto, ¿sabes? O sea, habían cosas que eran tan... O sea, no paraba todo el rato de dar mil vueltas y cuando veía que se quedaba acorralada, cogía y decía, pero tú sí te has metido, ¿no? Y es como, pero por favor. Y un momento, sí. Dime si no es verdad, hubo un momento en el que ella dice, o sea, ¿me perdonas que me bese con Poncho? O sea, el subconsciente le traicionó. Porque sí, ella reconoció que se besó con él. Pero no me perdonaste que me fuera en un taxi con Aim. Ajá. Ok, bueno, es que te digo, regresa lo mismo, se agarra. Vimos varias veces que en varios temas, y tenía yo más temas, pero llegamos a un punto y ella llegaba a un punto acorralado y decía, pero él se drogó, pero tú lo hiciste, acéptalo. Ajá. Escucha. O sea, cuando vimos, escucha. Ella es la única que ha cambiado las versiones, ¿sabes? Y... Es un tema, bro, es de verdad... Yo ya estaba alterando, ya como de, ay, de verdad, bueno, no alterando, más bien cansando, ¿sabes? Era como así. Escucha, mientras tú estabas discutiendo con ella, yo estaba hablando con el Brian, ¿vale? Que el tío estaba de cobarde, me estaba mandando las cosas, pero no quería hablar, porque no quería meterse en problemas y no sé qué. Así que ahora sí, le llamo. Ah, y hasta hizo espérate. Un brindis en la venganza de los ex. Él también, ella también, o sea... Seguía mencionándome y eso acaba de pasar. ¿A quién le hablas? ¿Al Brian? Hey, ¿qué tal? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Voy por agua. Bien, ¿y tú? Bien, tal? Bien, aquí. Escucha, ¿tú tienes que salir a qué hora de tu casa? A las 4 de la mañana. Vale, pues aún te quedan 4 horas, ¿no? Sí, tengo que hacer la maleta aún. Vale, pues haz una cosa. Descarga Discord, ¿vale? Así te puedo escuchar bien, porque desde el móvil se va a escuchar un poquito para el culo. Entonces, descárgalo en el móvil y me das tu nombre. Y así te puedo añadir, ¿vale? Oye, dale a Discord también. Sí, Discord. Okay. ¿Vale? Discord, ok. Venga, está. Te mandé un video. Venga. Y ese tú lo viste. ¿Dale? Dime. Te mandé un video y ese tú lo viste y lo podemos mostrar. Donde ella dice, porque ella ahorita está diciendo que yo soy un drogadicto, que yo era, estaba como enganchado en eso, ¿sabes? ¿Recuerdas que te mandé un video que ella decía, él merece una niña? Aquí está. Sí, polo. Escuchen, ¿para qué? Polo cerquita del altavoz, que si no se... Es más, de Discord quita una opción del micrófono, dejaba haberte dicho antes, quita una opción que dice reducción de ruido, quítala, para que se pueda escuchar mejor del altavoz. Supresión de ruido, ok. ¿Ahí? ¿O dale, se me sigue? A ver. La única que para él necesita igual una niña más inocente. ¿Se escucha? Sí. Vale. Pues déjales, explico. Me está tratando de ver como si fuera un drogadicto y yo le incitaba y drógate. Pero miren lo que dice aquí cuando se está disculpando. La única que para él necesita igual una niña más inocente, una que no haya pasado por tanta mierda, una que no tenga tanto trauma psicológico, y necesita una persona sana como él. Y tarde o temprano mis traumas iban a pasar facturas y él tenía que pagar por nada de lo que yo vi. Entonces... Él no tenía que pagar por nada de lo que yo... A ver, espérame.
Él no tenía que pagar por nada de lo que yo viví. Dice, él se merece una persona sana como él. ¿Por qué antes yo era sano y ahora soy un drogadicto? No, porque yo creo que está claro. Ella básicamente lo que le sucede es que... yo creo honestamente que ella ya se metía más que tú. O sea, tú dices que también algo te metías, pero ella se metía más que tú un rato. Y como dices tú, hay un vídeo de ella incitándote a fumar un porraco y todo el rollo. Entonces, oye, luego lo que hace es poner en ti cosas que ella misma se ve así. A mí me ha dado mucha rabia esto, ¿eh? Ha sido como, lo acepta, el cara a cara contigo, y luego hace la tontería de niña atada de coger y hacerlo, pero a través del altavoz, para que se oiga fatal. Y es como, ha sido lo más infantil que he visto en mucho tiempo. Es que nunca me había pasado, ¿eh? Yo traté de responder y mencionar en voz alta las cosas, pero mira, ahora que me doy cuenta, Naim acaba de admitir que vende droga. Yo eso no lo escuché, ¿qué fue lo que dijo? Dice, sí, tú me compraste un gramo. Y yo fue que dije, yo te compré un gramo. Y dice, se lo compraste a mi amigo. Y yo le dije, yo le compré un gramo a tu amigo, ¿no? Y dice, o te lo dio de regalo porque eres una rata. ¡Qué fuerte! Acá Naim acaba de... ¡Qué fuerte! En Naim, o sea, ya de por sí Naim tiene poquito IQ, muy poquito. Pero es que encima se está metiendo cosas en el cuerpo que le hace rebajarlo todavía más. O sea, es una locura. Pero es que encima el tío está todo emporrado y va y dice, no, no, es que te has metido como soy yo como padre. Cuelga la llamada y luego hace toda esta tontería. Pero además está comportándose como el típico novio maltratador, ¿sabes? Que se mete en medio de todas las cosas y se pone súper agresivo. Literal, es como se ha comportado aquí. Se mete en medio de todas las discusiones, en todos los jaleos, pero no para tranquilizar o para aportar su parte. No, no, sino para insultarte, para ponerse agresivo. O sea, está como una cabra, pero exageradamente como una cabra. El siguiente pues es una... O sea, sí, o sea, y justamente, o sea... Que les digo, creo que se nota también si alguien es adicto en la cara, en la forma de llevar tu vida, ¿sabes? Yo la llevo deportistamente. Y también en la claridad mental se nota bastante cuando alguien es drogadicto. Y sí, creo sí, que sí, queda sí, claro, sí. Se nota. Cuando ya la persona está bien puesta, es algo que se siente y se nota de lejos, la verdad. Pero creo que ya escucharon todos que dijo así como, después de este en vivo, ya ninguno de los dos va a hablar de nadie, de ninguno de los dos. Espero que cumpla su palabra, porque yo ya estoy harto, de verdad. Se las daba como que yo hablaba de ella. ¿Por qué crees que cuando yo salí dijeron, rompió el silencio al fin? Porque yo no hablaba de ella, pero ella se la pasaba hablando de mí. Hace poquito en un programa de MTV, dice en La Venganza de los Ex, un show porque ahora sí creo que alguien me está cogiendo rico, pero por todos los que ya dañé y utilicé después de mi ex, los pobrecitos, los pobres perros. Y pobre no sé qué, porque la censuran, así que quién sabe qué dijo ahí. Literal, o sea, y además que cambia de versión todo el rato la tía. O sea, pero todo el maldito rato anda cambiando de versión. Primero dice una cosa y cuando la pillo entonces coge y admite lo que le he pillado, pero luego sigue no admitiendo lo otro. Y para mí el hecho de que no pare de decir que te lo inventaste, pero luego le haya fallado su consciente y diga lo de... ¡Ah! Me perdonaste esto. Oye, ya está el Brian aquí, ¿vale? No te vayas, ¿eh? No te vayas, vamos a hacer un cara a cara con el Brian. Ya, ¿pero qué vamos a hablar? Él y yo, ¿qué vamos a hablar? Nada, teñao. Espérate. Pues es que, ¿para qué voy a hablar con él? Que pero... sí, no te vayas, venga. Todos es que los no reunidos. Bueno, yo no soy ex, pero... No, dale, yo cógela. Les digo, yo no quiero nada de relacionarme, nadie me vuelve a llamar ex de nada, yo no fui nada. Ya. Cógela. A ver, que el otro no usaron K-Score. Ahora dice que obligaste a Naim a confesar. Ahora dirá que obligaste a Naim a confesar que vende drogas. Sí, yo ni sabía. Nuevo delito añadido a la lista. Al parecer soy un drogadicto que le compra a Naim. ¿Qué tal, Brian? Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué, Anita? ¿Sí me escucho bien?
Sí, pon la cámara, os muestro cómo se ve. A ver, espera. ¿Y esto para qué? Hombre, el crossover épico, por favor. ¿Qué rollo? El crossover Epicock. A ver, espérate. Que tengo los dos aquí y uno muy separado del otro. Un momentito que lo duplico. Bueno, ¿a dónde viajas? ¿Qué? ¿A dónde viajas? Ah, voy para Veracruz. Veo yo. ¿No me oyes? ¿Por qué no te veo? ¿Cómo? ¿Por qué no te veo? Ah, espera, espera, espera. Un momento, ahora lo pongo. Estoy configurando todo. Ajá. ¿Sabes? Coño, se me... Un momentito, chicos, que cada vez que activo la cámara en Discord, coge y se me cierra. A decir la verdad, y pues estaron aquí, obviamente la gente va a decir que era ella, y la verdad no quiero eso, porque solamente no quiero tirarle la, porque la verdad es Vale, lo que no espera un quiero, momentito, espera un momentito, que solamente se me voy ha bugueado el Discord. Dame un momentito. y al final Espera, sería un como momento, un no estén momentito, aquí, o sea. un momentito. Coño, de verdad. Qué un todo, maldito Discord. Soy el único, al final, yo comencé diciendo la verdad desde un inicio, pero nadie me creyó. Y ya después, pues, lamento mucho que te pasó, carnal, pero yo te lo advertí, o sea, yo te lo dije. Bueno, tú también hiciste cosas malas. Claro, mira, al final yo no vengo a limpiarme las manos porque al final yo también hice mis cagadas. O sea, yo no vengo a decir, ay, yo soy un santo porque yo también la regué. O sea, yo también hice cosas que no estuvieron bien desde el inicio cuando... Pues pasó lo de la relación cuando me grabaron bailando con una chica y desde ahí estuvo mal. La verdad es que desde ahí yo entendí que íbamos a terminar, simplemente no fue la manera correcta de terminar. Y eso estamos de acuerdo todos. O sea, hubo maneras de poder terminar y quedar bien y sabes qué, se terminó la relación, la cagamos, tú la cagaste también y se acabó. Pero Sí, no no hay tornó. necesidad de quedar mal. Así es, no se tornó como debía de haberse tornado. Y entonces, pues digo, también si estamos todos aquí, pues no, creo que tampoco es justo. Sí, Que no, yo estemos creo todos. que yo terminé con mi parte, ya tuviste tu crossover, Dala. Yo creo que yo ya terminé mi parte, yo creo que ya que dejamos claro todo y pues habla con Brian. Sí, No, porque si no es... quédate, hombre, quédate, no te vayas, que va a ser cortito, así terminamos, porque quiero hacer también una pequeña reflexión aquí con los dos justo después. Antes que nada, quería preguntar, por eso quería traer a Brian aquí, le quería preguntar, ¿tú viste lo que dijo ella sobre el tema de los coches? Yo la verdad no vi el en vivo, me mandaron una parte porque todo el mundo me dice, estás al pendiente, sinceramente no estoy al pendiente, tengo muchas cosas que hacer, pero me Vale. mandaban cortos, me mandan los cortos y nada más me mandan unas partes donde habla de mí, no sé si hablo todo el en vivo de mí, Vale, pero pues solamente... te lo resumo, te lo resumo. A Escucha, ver. te lo resumo. Básicamente, ella negó que lo del préstamo del padre existiera, que eso jamás sucedió, que tú no la quieres sacar de aval de los coches. ¿Eso es verdad? Bueno, hay cosas que tengo que aclarar y eso del aval es muy cierto, o sea, ella es mi aval, pero hay una cosa que la gente no comprende y ante la ley es muy complicado, más cuando sacas un crédito automotriz, sacar a una persona de aval. Yo he llegado con mis abogados a la Ford y me han mandado al carajo porque no se puede, o sea, es algo que es casi imposible de hacer. Entonces, no puede hacer eso de quitar un aval y de la nada, o sea... Yo me retiro, perdona de No, interrumpir, no, yo no, me pero retiro. espérate, que ahora viene pregunta para los dos. Porque yo os dije a los dos, ¿eh? Esto es muy gracioso. Porque a los dos os dije, vais a terminar funados. Y No, yo se los lo dos advertí. me dijisteis, Eso es no. lo que yo se lo advertí. ¿Cómo, cómo? Yo se lo advertí a él, eso es lo más gracioso que yo se Sí, lo pero dije. yo os lo advertí a los dos, que es la parte graciosa del tema. Es lo más gracioso que tú me lo dijiste. ¿Sabes lo peor de todo? Que cuando tú hiciste el video, yo la defendí porque ella me dijo, por favor, sal y di que no es verdad, sal y di que no es real, di que esto es mentira. Y ahí fui yo de estúpido a defenderla. Eso es lo Yo me más. retiro, gente. Yo aquí ya no tengo nada Aarón, más pero que... no te vayas así, hombre. Sí, bro. Así yo me retiro. Que te O sea, vaya les bien. mando un saludo. Creo que Venga, Aarón. ha quedado claro todo y la verdad,
Pues ha quedado claro todo y la verdad yo creo, espero que para aquí, yo no tengo ya problema con nadie, se supondría. Ni contigo, Brian, o sea, todo bien. No, intentaste realmente golpear, eso sí. X, son cosas que pasaron. Realmente yo tampoco. Yo lo único que vengo, y te lo digo claro, Dallas, vengo a aclarar lo de los carros. Yo no quiero meterme en otros temas. La verdad es que ya no quiero abrirle la boca a esta chica. Yo creo que estoy muy tranquilo con mi vida. Estoy en paz ahorita. Y yo creo que ya es momento de... Por lo que está, yo tengo que aclarar algunos temas que la gente todavía no comprende, pero que me siguen molestando con esos temas. Y creo que ponerle fin, pero yo no quiero meterme en problemas, ¿sabes? Yo, la verdad es que prefiero que ella viva su vida, viva su vida. Yo con mi vida estoy feliz, ahorita estoy pleno, y no quiero volverme a meter en cosas que ya no quiero estar, ¿sabes? Realmente quiero aclarar. Dale. Pues yo me retiro, un abrazote a ambos, y pues bueno, gracias por la invitación para pues aclarar este tema. Sí, bueno, es una pena la verdad como ella ha terminado haciendo, porque lo bueno hubiera sido que hablarais bien, viéndose la cara de cada uno. Lo que iba a hacer a modo infantil con el Naim ahí diciendo tonterías de fondo, pero bueno. Sí, yo creo que estaría perfecto. Espérate, espérame, Aarón, no te vayas a dormir aún, te llamo después de que termine con él, ¿vale? Vale, ¿sobre qué vamos a hablar? Sobre esto que acaba de pasar ahora. Vale, bueno, me retiro. Venga, Sara. Dale, un abrazo. Venga, Sara, chao, chao. Venga. Vale, a ver, un momento que te vuelvo a poner. A ver, que no entiendo. La verdad es que no entiendo nada de tu aplicación. No estoy acostumbrado a usarla. Estoy un poco... Ya me iba a dormir, la verdad, pero bueno. Ya que me marcaste, aquí andamos. Bueno, rapidito. Al menos aceptaste, que es lo que está bien. Vale, lo de los carros. Sí, tú dices, tú la sacarías, pero dices que no se puede quitar el aval porque ya está puesta el aval ahí dentro. Eso es lo que dices tú, ¿no? Camioneta, es imposible. O sea, realmente créeme que yo lo he visto. Tengo abogados, o sea, la gente piensa que no. Yo me he movido en el tema, yo me he amparado. Yo tengo gente que me... O sea, se está moviendo porque obviamente sí hay formas de poder poner una denuncia por todo lo que ha pasado, por todo el conflicto. Pero la verdad, yo creo que es un tema que... Es un desgaste físico, es un desgaste mental y aparte es dinero que tengo que invertir. Y yo creo que por eso no lo he hecho. La verdad no lo he hecho por ese tema porque me va a quitar tiempo. Yo tengo tiempo, tengo que invertir en otro. O sea, no tengo la cabeza como estar pensando en eso. Sí he buscado la manera de quitarla de aval y no hay manera. Créeme, en el tema de los coches es imposible quitarla de aval. Hay gente que no lo comprende, pero digo, mis pagos te lo mandé, te mandé el comprobante porque ya segura... Sí. Estaba pagando mi carro, que ya estaba pagando mi camioneta, que ya le cobran. Yo te mandé el comprobante a ti. Acabo de hacer un pago justamente de la mensualidad. Yo pago en tiempo y forma la mensualidad justamente por eso, para que no meterla en problemas, para que no la marquen, para que no esté molestando con eso. Lo hago. Pago en tiempo y forma. Y bueno, te mandé el comprobante, creo que es más. Sí, que me necesario. Ha mandado dos comprobantes, uno de 430 mil y otro de 50 mil de un Ford. Eso es otro, porque ella también asegura que ella dio el enganche de mi camioneta. Sí. Cuando, bueno, acabo de mostrar que el enganche salió de mi cuenta bancaria. Claro. Ella dijo que yo tenía sus cuentas. Supongo que va a decir, no, es que se transfirió el dinero para pagarlo. Bueno, que tiene que tener la transferencia. Tiene que claro, tener... Es justo lo que yo le dije, le mencioné eso, que... Ah. Que tú me mencionaste que entonces que ya mostrase eso. Entonces, tú te sigues manteniendo la versión de que fue el padre quien te dio el dinero. Ah, no, no. Es que mira, son dos autos. Eso es real. Yo tengo un Camaro y tengo la Raptor. La Raptor la compré de agencia, que es donde ella fue mi aval. Ojo, y quiero aclarar esto. Yo no la presioné. Yo no le dije, oye, ese es mi aval. Yo nada más le dije, oye, mira, fíjate que mi crédito no me da para poder sacar esa camioneta, me cuesta 2 millones de pesos, ¿podrías hacerme el favor? En ese tiempo, pareja, obviamente, sí, no hay problema, ella firmó, es más, yo ni siquiera estaba cuando ella fue a firmar, ella fue solita a firmar, o sea, realmente, yo no veo el conflicto por el tema del aval, yo creo que es más en tema de que quiere seguir jodiendo, quiere seguir metiéndose conmigo, y como ya le pagué el dinero que teníamos pendiente, que ella me dijo que después de pagarle ese dinero, ya no iba a hablar de mí, pues supongo que por eso lo hace, o sea, busca alguna manera de todos modos seguir hablando de mí, pues no tiene otra cosa más que decir lo del aval, pero al final yo estoy pagando mi camioneta en tiempo y forma, ahí tengo todos mis comprobantes por lo mismo, por cualquier situación, ante cualquier abogado, de cualquier
autoridad, ajá, pues yo tengo todos los comprobantes que estoy pagando en tiempo y forma. Entonces, pues no hay problema por ahí, ¿me entiendes? Pero recuerda mi pregunta inicial. ¿Te sigues manteniendo en que fue el padre quien te hizo el préstamo? No. Es que no me entendiste esa parte, creo. No te entendí. A ver, dime. El Camaro que yo compré, ese Camaro me costó una cantidad de dinero. Yo, en ese tiempo, cuando yo andaba pues, con ella, ese Camaro fue mi primer vehículo. Entonces, yo en ese tiempo solo tenía cierta cantidad de dinero, que creo que eran 300,000 pesos. Vale. Entonces, para yo llevar ese carro, me faltaba otra cantidad de dinero. Entonces, yo quería ese carro. Yo le comenté al señor, porque tenía pues conocimiento en compra de vehículos, y él fue a hablar con el delote y resulta que era su amigo. El delote del carro que vendía el carro era su amigo de él. Entonces yo le dije, bueno, ¿por qué no le comenta que pues si le puedo dar esta parte del dinero y después le doy lo demás? Me dijo, sí, ya le hablé con él y me dijo que sí, que no hay problema, pero de lo que cuesta el carro te va a aumentar 50,000 pesos de interés. ¿Por qué? Porque se lo vas a pagar después. Dije, bueno, es válido, no pasa nada, pero eso no hay problema, ¿eh? Yo no estoy metiendo al papá en esta bronca. Al final, digo, el interés es válido porque digo, si pagas un carro no de contado, pues es válido que te cobren un poco de interés. A lo mejor está un poco aumentado el interés, eso sí, está como que muy elevado, 50,000 pesos por, creo que fue por 2 meses, 1 mes, pero digo, es válido. Lo que aquí yo quiero aclarar es que ella nunca me dio el dinero del carro, y si ella dice que, y asegura que ya me dio el dinero del carro, pues que tenga los comprobantes de las transferencias. Vale, o sea, para recapitular, tu versión es que ella nunca te dio ni un solo peso por nada de los coches, solo fue tu aval de un coche. Aval de la Raptor, de la camioneta. Coche. Claro que sí, de la camioneta, de la Raptor. Eso sí es real. Sí. Vale. Ok, ahora entendí mejor. A ver, escribes un poco raro, entonces entendí que el préstamo te lo había hecho el padre. No. Al final le he dado dinero, esa es la cuestión. Quiero aclarar es que yo no sé si el amigo realmente le cobró ese interés, porque yo nunca lo supe. Yo le pagué el dinero al señor. Él me mandaba una cuenta puente, porque ni siquiera era una cuenta de él, era una cuenta de otra persona, y me decía, transfiéreme el dinero aquí. Era nombre de una señora o de una mujer, porque ni siquiera sé si era señora. Él me daba la cuenta de una mujer y me decía, transfiéreme el dinero aquí, y yo a esa cuenta yo le transfería. Yo no sabía si realmente le pagó el interés a esa persona. No me interesa. El interés es válido, pues. Pero lo que quiero aclarar es que ella no me compró ni un vehículo. ¿Me entiendes? Vale. Y ella ahora te está denunciando, ¿no? No tengo idea. O sea, pero ¿a ti no te llega ninguna denuncia de nada? No, realmente no tengo ninguna denuncia. Si lo hace, pues igual. Tiene que presentar los cargos y pues tiene que presentar algunas pruebas. Sí, dijo algo, no me acuerdo qué palabra usó, dijo algo como de que te estabas aprovechando monetariamente de ella o que hubo algún tipo de abuso de dinero. Algo así dijo. No me acuerdo exactamente las palabras concretas. Parte que ella tiene a su favor, y lo voy a aclarar de una vez porque sí tiene algo a su favor. Hubo una parte en mi negocio que eso ya lo he platicado muchas veces. La gente no lo comprende porque, digo, son fans de ella. Pero hubo una parte en mi negocio de Boca del Río que yo pasé por una crisis económica bastante difícil, donde yo me quedé en mi cuenta bancaria en cero, que fue cuando le pedí el 500,000 de pesos prestados, que fue lo que le pagué, fue el que se hizo un escándalo, fue lo que se hizo un asunto por ese 500,000 de pesos. ¿Por qué? Te voy a explicar. Ese negocio donde yo tengo mi paponas de Boca del Río, yo lo estoy rentando. Entonces, yo no podía inaugurar. ¿Por qué? Porque me faltaba dinero para aperturarlo. Entonces, yo estaba pagando mensualidades de la renta, pagué 3, la renta es de 70,000 pesos. Entonces, ya me estaba consumiendo y yo quedé en ceros. Yo le supliqué a ella que me prestara el dinero. Eso es real. Yo le supliqué como pareja que me ayudara, porque ya no tenía otras posibilidades de sacar adelante el proyecto. Yo le supliqué, le rogué. Ella no me lo quería prestar. Me decía, no, es que no sé qué, que no te voy a prestar nada. Y sí, tiene razón, me lo prestó. Me lo prestó y la verdad estoy agradecido por eso. Tampoco vengo a tirar la mierda, pero la realidad es que me lo prestó y se lo pagué en tiempo y forma ya después. Porque también asegura que nunca le quise pagar. Yo tuve una plática con su papá en persona, porque no fue por llamada. Ella asegura que fue por llamada. Yo me vi con su papá de frente en persona, platicamos. Le dije, señor, tal fecha yo le voy a pagar el dinero. El señor se empezó a burlar, me dijo, ahora vas a poner tus cláusulas, vas a poner tú tus condiciones, eso no va a estar así. O sea, el señor me empezó a decir un montón de cosas
Y pues digo, yo accedí y dije, bueno, ¿sabes qué? Pues yo esta fecha puedo tener el dinero, no puedo tenerlo antes, la verdad no tengo a dónde sacarlo. Y bueno, no sé qué fue y le dijo a su hija, el chiste es que su hija empezó a hablar en redes sociales, me empezaron a atacar, me empezaron a decir un montón de cosas, y fue cuando yo junté los 500 mil pesos y se los pagué. Claro, es que ya lo que contaba en el directo de ahora es que tú le pagaste porque ella te funó. Que no, si él no te hubiese funado, entonces tú no habrías pagado. Para nada. Yo ya había quedado con su papá y el señor, si tiene la palabra como hombre, va a decir que yo le había dicho que en un mes le iba a pagar los 500 mil pesos porque en el momento acaba de inaugurar mi negocio, pues no tenía la posibilidad de pagarle. Y era la realidad, estaba pasando por un momento de crisis económica, pues porque invertí mucho dinero en mi negocio y quedé en ceros. Esa es la realidad. Entonces, bueno, ella me apoyó con eso, pasó lo de allá, lo que pasó, entonces supongo que por eso empezó a hacer tanto conflicto. Yo hablé con el señor en persona, también ella se quedó con muchas cosas mías que yo compré, que ella segura que ya compró, pero que se quedó con un montón de cosas mías. Y digo, bueno, ya no las peleo, pero también se lo comenté al señor y pues digo, mis cosas se quedaron ahí. ¿Tipo qué cosas? Dejé como 40 pares de tenis en su casa, dejé relojes. Eres un 100 pies. ¿Eh? Eres un 100 pies. Pues no, pero me gustan los tenis. Entonces era como mi colección. Bueno, eso da igual. Sí, sí, sí. Pero digo, lo que quiero aclarar es esa parte del dinero. O sea, yo le pagué los 500 mil pesos. Y aquí va la parte en la que te digo que ella es muy abusada, es muy inteligente y su familia también lo es. ¿Sabes por qué? Porque yo manejaba efectivo por la liquidez de mi negocio. Es decir, mi negocio acepta pagos con tarjeta, acepta pagos con efectivo. ¿Entiendes? Ajá. Entonces, el efectivo obviamente es un dinero que yo ya le pagué al SAT mediante... Haz de cuenta que tú llegas y pides factura y pues yo tengo que pagar un impuesto por esa factura. Entonces, lo que me queda de liquidez es el efectivo. Sí. Lo que yo hacía era, ¿sabes qué? Paga con mi tarjeta, lo facturas a mi nombre y tú me das el efectivo. El problema es ese, eso no se puede rastrear. Eso es algo que yo no puedo comprobarle que yo le di el efectivo. ¿Me entiendes? Ajá. Y hay cosas que de mi negocio, porque sí las tiene, y lo voy a aclarar de una vez, que sí compré al final. Son cosas como de materiales que compré en Soldimar, así se llama la tienda. Y es la única parte que te voy a explicar porque sí le di el efectivo y yo lo facturaba a su nombre por temas fiscales que ella no tiene ni el mínimo conocimiento. Ella no tiene ni el mínimo conocimiento fiscal, pero su familia sí, y su familia es la que le administra el dinero. Ajá. Entonces, obviamente le convenía, ¿me entiendes? Que yo le diera el efectivo y facturara su nombre. Ajá. Y es por eso que facturas. Pero lo de los carros, pues por eso te dije, con toda la confianza del mundo te lo dije, si ella está asegurando que ella paga mis vehículos, pues que muestre las transferencias, que muestre los pagos. No, está claro, hay una gran diferencia en lo que dijo ella, que ella dijo, le puse dos carros. Ahí se entiende que te regaló dos coches. Eso es lo que se entiende de ahí. Pero así claro, luego resulta que no te dio dinero, sino que resulta que es el aval. Ajá. Eso no es poner dos carros, eso es el aval, que también tiene peso, ¿eh? Y es lo que le dije yo a ella. También tiene peso ser el aval de alguien con eso. Es un cargo importante. Pero no puedes decir que te puso dos carros. Puedes decir, fui el aval. Eso sí, y tiene peso. Pero lo que no tiene sentido es decir, le puse dos carros. Y eso es lo que yo le estaba intentando explicar a ella, pero ella no lo entendía. Le dice, no, porque si no es por mí, no los tiene. Pero es que no le diste dinero. En fin. Para recapitular la cuestión. Ella, lo único que te ha regalado a ti son cosas de tipo regalos de ropas de marca y cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad, y eso nunca te lo negué. O sea, al final, si ella me regalaba, pues de repente, que un par de tenis. Y también, quiero aclarar eso, porque ella asegura que toda la ropa Louis Vuitton, todo lo que yo tengo, que ella me lo compró, que no sé qué, yo tengo comprobantes de la tienda marca esa, que justamente te hacen como una cuenta, donde todo lo que tú compras te lo van registrando. Entonces yo tengo mis registros de todo lo que he comprado, pues supongo que ella también tiene los registros de lo que ella me regaló. Entonces, pues ella tiene las pruebas, o sea, al final ella puede salir y mostrar lo que ella me regaló. Ajá. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, sácame de dudas con una cosa, que esto sí que siempre me quedé con la duda. Quiero saber cuál es tu versión. ¿Fuiste tú quien empezó la agresión contra Aaron? Mira, te voy a contar esa parte. Y me hubiera gustado que estuviera Aaron aquí, en el en vivo. Y si quieres, vuélvelo a meter. Venga, dale, le vuelvo a meter, espérate. Sí. Espérate.
Es que esa parte siempre me quedé con la duda, porque tú terminaste con la cara toda hinchada. Sí. No te escucho, ¿eh? Sí, no, es que no estoy hablando. Ah, okay. Espera. No quiere ahora. Bueno, te voy a platicar la Bueno, historia. dime. Te voy a platicar la historia tal cual como Dime. pasó, como me acuerdo, porque yo también. La verdad es que yo tenía alcohol encima de mi cuerpo, pero igual Sí. las cámaras y todo no mienten, como pasó. Dime. Haz de cuenta que yo estaba en ese antro que se llama PH, justamente. Yo tenía ahí bastante tiempo. Yo llegué desde las 11:30 de la noche. Cuando ellos llegaron eran las 3:30 de la mañana. Y justamente hay videos donde ella, pues, le dice a sus amigos, por favor, vamos a este antro, vamos a este antro. Y estaba insistiendo mucho. Hay un video que se volvió muy viral que ella decía, por favor, vamos a este antro, vamos a este antro. Obviamente la finalidad estaba clara, porque quería ir ahí. Pero bueno, yo estaba en una mesa de la pista, justamente del antro. Yo estaba en un sillón en la parte de arriba. Cuando ella entró con sus amigos, obviamente yo volteé, porque todo el mundo volteó a verlos. Y los pone al lado de mi mesa, justamente. Justo al lado de mi mesa donde yo estaba, los pusieron. Obviamente, no te voy a mentir, cuando yo la vi, pues sentí la necesidad de irle a hablar, porque yo no había hablado con ella desde lo que pasó en Mazatlán, nunca había cruzado palabra con ella en persona. Yo me acerqué a ella, le hablé, le dije, hola, ¿cómo estás? Ella me respondió y de buena manera. O sea, lo que ella asegura de que no, que ella me empujó, eso es falso, eso es falso. Ella me contestó todavía. Ella me dijo, no, estoy bien, ¿y tú cómo estás? Y aquí hay un punto en el que realmente no sé si Aarón me Ella no dice insultó. que te empujó, ¿eh? Al menos cuando hablamos de eso, el directo de la otra vez, creo que no dijo que te empujó. Sí, porque hay una versión que dicen que me empujó y eso no es cierto. En ningún Vale, momento ella. igual eso lo dijo ella en otro momento, pero por lo menos en el último directo que tuve con ella, no, la versión coincide de momento. Pero realmente nunca me empujó, o sea, yo tampoco nunca llegué a faltarle respeto, yo le llegué a hablar con mucho respeto, le dije, hola, ¿cómo estás? Ella me contestó, bien, y fue, Sí. la verdad es que aquí no me acuerdo y te voy a mentir, que Aarón empezó a insultar, o Aarón me dijo algo que no insultar, yo volteé a ver y yo fui el que tiré el primer golpe, esa es la realidad, yo fui el que le tiré el primer golpe a él para atrás, y de Sí, se te repente está la. cortando un poquito, pero has dicho que tú fuiste el primero que le fue a dar un golpe, ¿no? Sí, es la realidad. Él empezó a insultarme, porque eso lo tengo en mi cabeza. Él me empezó a decir algo de, Todo coincide. suéltala, algo así de que ya quiere ver, algo así me dijo. Obviamente yo estaba con las copas arriba, obviamente le tiré un golpe, él se hizo para atrás, y fue cuando el amigo de ella me pegó en la cara. Y aquí es un punto que quiero aclarar, yo no vi que le reventé, que era un vaso, yo le reventé un vaso al amigo. Si te dan cuenta en un video que hay del antro, hay un amigo detrás de mí. Él fue el que traía el vaso y él fue el que le aventó el vaso al amigo. Él fue el que se lo reventó en la cara. Entonces, bueno, se empezaron a meter los meseros, empezaron a meterse el gerente, toda la gente se empezó a meter. Salimos del antro, yo afuera en la pelea, yo ni siquiera estaba involucrado. No sé por qué rayos, yo estaba como que nada más observando todo y yo veía que todo el mundo se estaba golpeando. Yo no sé, ni siquiera me había metido en la pelea y aquí fue mi error. Grande y por estúpido me pasó lo que me pasó, porque yo vi a ella en el piso, porque no sé quién la botó. Yo la vi en el piso y por idiota, porque todavía sentía un poco de cariño por ella, la quise levantar del piso y fue cuando todo el mundo me empezó a resetear. El primero que me dio fue su padrino, dio un golpe en la ceja. Después nos fuimos, ahí te lo juro que ya no recuerdo muy bien, pero acabamos en una camioneta negra que era una pick-up chiquita. Y ahí también se ve que otra vez se cae al piso ella y la intento levantar y ahí fue donde todo el mundo empezó a decir, no, es que la intentó golpearse, la que llevara su camioneta. Mi camioneta en ese momento estaba en el ballet parking, mi camioneta ni siquiera estaba cerca de ahí. O sea, no había forma de yo llevármela a mi camioneta, ¿me entiendes? Mi camioneta no estaba ni cerca de la.
estaba en el Ballet Park. Y entonces de repente fue cuando ellos me empezaron a golpear, fue cuando yo intenté pararle y a Ron me empezó a pegar. Y de hecho hay un video de eso, donde pues nada más estoy como aguantando. Claro, brazos. Aunque sinceramente, claro, si coincide la versión, a fin de cuentas casi todo coincide aquí. Y si dices que empezaste tú la agresión, pues en fin. Es real, la verdad es que yo empecé porque digo, no me acuerdo, pero yo creo que sí me acuerdo, no me acuerdo, pero sí en mi cabeza estoy de que Aarón me empezó a decir cosas y fue cuando le tiró el golpe, porque yo estaba enfocado con ella. ¿Lo mismo sí o lo mismo no? Como estabas borracho. Claro, sí, pero la realidad es que yo le tiré el primer golpe, eso es real, eso es real. Bueno, está bien, entonces podemos coincidir con la versión que cuenta él también de que tú empezaste con... Sí. Con la agresión, eso fue algo que siempre tenía yo en duda, así que está bien haberlo aclarado. Qué pena que él ya no quiera entrar, no sé, le ha dado miedo, le ha dado cosa, quería todo el rato irse, no sé, se siente muy incómodo y no ha querido entrar. Yo le he dicho que entrase, pero está cagado. También cuando hice la charla conmigo antes, también estaba cagado y tuve que insistirle para que hiciera la charla conmigo antes, pero bueno, en fin. Pues está bien, ¿no? Le has dado la razón con eso que has empezado tú, así que me queda claro ya. Y ya lo último. Antes dijiste una cosa que me llamó la atención, que me dijiste que cuando yo le hice el vídeo a ella, ella te vino. Cuando yo le hice el primer vídeo a ella, ajá, ella te vino, dices, me comentaste antes que te vino a pedir que la defendieras. ¿Qué fue lo que pasó ahí exactamente? Sí, porque bueno, es un tema muy extenso. La verdad es que ya no quiero meterme. Resúmelo lo máximo posible. Pero bueno, pues no mentías en lo que decías, es muy corto, no mentías en lo que decías y obviamente ella me culpó. Por eso ella mostró la conversación de que, oye, es que tú hiciste esto, la mostraron en vivo. Pero ella no contó lo que ella hizo antes de eso. Entonces, pues... ¿A qué te refieres? Ella, hay una parte, un en vivo que ella hizo, que mostró una conversación donde yo dije, ah, sí, esto... Pero ella no mostró todo, donde ella menciona lo que ella hizo conmigo. Y yo tengo un video donde estoy todo ensangrentado por esa parte. Pero bueno, no quiero... De la puerta, ¿no? Ajá, no quiero meterme en detalles. Pero bueno, no quiero meterme en detalles porque realmente ya no quiero meterme en problemas. Yo creo que es suficiente. Con la pareja que tiene creo que es suficiente, así que bueno, en pocas palabras ella me dijo, oye, sal y di que esto no es real, porque me están atacando mucho y no es justo que me estén atacando, por favor sal y defiéndeme. E incluso ese día yo iba a Ciudad de México, yo no estaba con ella, y sí se molestó conmigo, porque yo dije, bueno, entonces, ¿qué versión quieres que diga? Todavía le comenté, ¿qué es lo que tú quieres que yo diga? Tú dímelo para yo saber qué puedo decir, porque yo ya dije algo y no va a coincidir con la historia que yo estoy contando. Entonces, tú dime qué es lo que quieres que yo salga y diga. Entonces, como que tuvimos un pequeño conflicto ahí y nunca nos pusimos de acuerdo. Ya no me acuerdo si yo salí y dije algo, pero... Sí, creo que... pero lo único que dijiste fue que qué poco hombre que era yo... Me dedicaba a atacar a una mujer que se acababa de operar. Y es como... Sí. Una lipo, por favor. Una lipo, no una operación de un cáncer. Una puta lipo. Justamente. Pero bueno, eso fue lo que pasó realmente. Eso fue lo que pasó. Ella me dijo, defiéndeme. Yo le dije, sí, dime qué versión quieres que diga. Tú leíste el tweet que te respondí yo, ¿verdad? ¿Mande? Yo te respondí a ese tweet con otro tweet. Lo leí. ¿Te acuerdas lo que ponía? Sí, tenías tanta razón. ¿Qué ponía? Dilo, para que no lo recuerde. Algo de que algún día me iba a arrepentir por no creer en ti, algo así. Algo así, bien textualmente, pero sí pusiste algo de que en algún momento te vas a acordar de mí y... No me acuerdo muy bien, pero... Sí, y pasó como 3 meses después o algo así, muy poquito. Sí, realmente fue muy corto. Y también te voy a ser sincero, antes de que pasara todo lo que pasó en Mazatlán, la realidad es que yo me di cuenta de muchas cosas. ¿De qué? Y no me justifico, pero por ejemplo, en el Flow Fest, y ella también se fue al baño, como lo hizo con Aarón, uh-huh. Se fue al baño con su pareja actual también estando conmigo, con él. Ah, ¿te refieres que se fue al baño con Aarón? No, con su pareja actual. Ah. Con su pareja
actual, yo fui al Flow Fest con ella. O sea, ¿con Naim? ¿Se fue al baño? Ah. Así es. Así es. Delante de mí, o sea, ella se fue al baño con él. ¡Qué fuerte! Sí. ¡Qué fuerte! Sí. Y ella dice que, bueno, no me acuerdo. Sí, ella dice que los cuernos empezaron por tu parte. Que tú fuiste el primero en poner los cuernos. ¿Eso es verdad? Eso también tengo que aceptarlo, es real. Hubo una vez que me funaron. De hecho, me funaron. Eso no puedo mentir. Sacaron las conversaciones en todos lados. Y ojo, esas conversaciones yo todavía no andaba con ella. Yo también no tenía una relación seria con ella. Salía con ella, eso es la realidad. Y también, al final, no me quiero lavar las manos porque también tuve mis errores. Digo, también la cagué, ¿me entiendes? Pero eso no fue cuando yo tenía la relación con ella. Al final me funaron porque están todos lados de que tenía la conversación con esa chava. Es real, no te voy a decir que no. Pero pues de ahí ella asegura que me acosté con miles de mujeres, que metí a mujeres a su casa. La casa donde ella vive tiene, si no mal recuerdo, 16 cámaras. Tenía cámaras hasta en el cuarto donde dormíamos. Entonces, con mucha finalidad, con mucha facilidad puedes subir los videos donde yo metí mujeres a la casa. Entonces, pues digo, al final, si ya me funó por muchas cosas, pues tiene la facilidad de subir un video donde yo la estoy engañando, en la misma casa donde ella asegura que yo metí mujeres. Digo, tampoco me quiero limpiar las manos. Lo que hice en Mazatlán, pues fue una cagada. Al final yo dije, cometí un error, es válido que hayamos terminado. Yo incluso le dije, vamos a terminar bien, platicamos y terminamos la relación como debe ser. Al final yo te voy a dejar libre porque yo también la cagué. Pero pues yo no sabía que también ella ya me había engañado. Entonces, pues ya después cuando me enteré, pues no me sentí tan mal, ¿sabes? Al final yo solo bailé. La verdad no te puedo decir si besé a la chica porque no me acuerdo. Quizás sí la besé. No sé, pero pues digo. Bueno, está bien, coinciden las versiones, por lo menos. Sí, no eres una blanca palomita, eso está claro. No, para nada. No puedo hacerme la víctima en este en vivo tampoco, porque también tuve mis errores. Al final, muchas cosas también fueron errores míos, tanto de ella como míos, pero lo que no está claro es que pasan todas las parejas se pelean. Lo que no me quedó claro es que cómo pudo, de alguna manera, pues, hablar tantas cosas malas de mí. O sea, al final, ¿cómo tuvo el descaro de tirarme tanta mierda sabiendo que ella había cometido muchos errores también? Creo que no sabe terminar una relación de forma correcta. Y de la misma manera que te funó a ti, funa a Aarón y creo que también va a funar al Naim. Estoy seguro. Y si no funa al Naim, es porque quiere llevar la contraria. Pero las ganas las va a tener. ¡Segurísimo! Pues mira, la verdad es que lo único que te voy a decir es que estoy ahorita en una etapa de mi vida en la que, en vez de sentirme mal, me siento mucho mejor por haber pasado esa etapa de mi vida y no me arrepiento porque te voy a ser sincero, yo sí la quise, o sea, yo te mentiría al decir, no, pues nunca la quise, que no sé qué, la verdad es que sí la quería y digo, es una etapa que tuve que vivir, no me arrepiento, pero pues es algo que ya terminé, de mi parte ya está concluido y pues si le va mal o no le va mal con su pareja actual, pues es algo que no me incumbe. Espero que no le pase algo malo, ¿no? Que no le pase algo negativo porque no se lo deseo. Pero pues bueno, el karma existe y es la realidad. O sea, el karma existe. O sea, has dicho todo eso para, o sea, has dicho eso en plan de súper pacífico y tal y de repente no se pero lo el deseo. Karma existe. Es que no se lo deseo. La verdad es que yo no le deseo que le pase todo lo que le está pasando. A pesar de que me hizo tanta mierda, no le deseo el mal, ¿sabes? A la vida solita le va a cobrar lo que hizo. Ajá, bueno, sí, no es karma, es que ya creo que no sabe, o sea, no sabe comportarse correctamente. Y creo que el Naim le está haciendo muy mala influencia, porque en el debate anterior que tuve con ella, estaba mucho más tranquilita y mucho más normal. Y en este con Naim por en medio, como que la agitaba más, se agitaba más con ella. Y ella anda buscando las parejas tóxicas. Tú eras un tóxico, ella estaba contigo y te buscaba. Y cuando Aarón supuestamente no fue tóxico, pasó de él para estar con el otro. Que sí crees que es un tóxico. Entonces creo que ella anda buscando específicamente las parejas más tóxicas posibles. Y si se encuentra con alguien que sea tranquilito, que supuestamente es Aarón tranquilito, supuestamente, pues nada, se aburre. Busca lo tóxico. Y yo creo que ese es el rollo. Bueno, lo que sí te puedo decir es que no todo el mundo es una... Mira, al final,
En este cuento todo el mundo tiene algo negativo. Tampoco Aarón es un santo, porque la verdad es que no, hasta no, él... yo estoy seguro que no lo es, pero lo digo por las cosas que ella decía de él y que él supuestamente también... Que no coinciden, porque la verdad ella tiene como que una necesidad de mentir que no comprendo. No, pero me refiero, fíjate la diferencia de las actitudes, ¿vale? Por ejemplo, tu actitud cuando tú la viste con él fue darle un puñetazo, ¿vale? O sea, claro, tú tienes una actitud más agresiva, más confrontativa. La actitud de él cuando le vio con Naim, o sea, cuando la vio allá con Naim, fue dejarle de hablar. ¿Me explico, no? Okay. O sea, sí, su actitud... Sí. Yo no digo que Aarón sea perfecto, yo no sé, he sido novia de Aarón, no sé, probablemente vale, tiene sus problemas. Bueno, por ejemplo, lo de haber tomado drogas, eso, bueno, aunque haya sido claro, solo por probar, según él, pues es algo negativo, obviamente. Pero sí que hay una diferencia de actitud en cuanto a la agresividad o la confrontación. Y él, en cuanto a confrontaciones de pareja, lo que ha hecho, supuestamente siempre, lo que se ha visto es como alejarse. Tú no, tú ibas confrontando. Él como que se aleja. Entonces, ella como que busca... al tóxico. Es que él también me dijo cosas, yo por eso le solté el golpe. O sea, al sí, final sí, él también dijo ciertas cosas, que digo, la agresión está mal, de alguna manera está mal, de alguna otra manera tienes razón, está mal, o sea, no es lo correcto, pero bueno, también no es de que no haya iniciado, porque me dijo cosas. Yo estaba con ella hablando y en ningún momento le falté el respeto cuando él vino y me dijo cosas al final. Digo, pues te digo, te puedo decir... Pero entiendes lo que me refiero, ¿no? No, no, claro, y eso lo comprendo y tienes razón, o sea, al final es la realidad. Bueno, pues nada, no sé si quieras decir algo más. No, creo que ya es todo, creo que ya, pues solamente quería aclarar lo de los carros, porque la verdad es que es un tema que sí me tiene un poco harto, que la gente empieza a decir cosas que, pues, digo, los fans pueden creer cualquier cosa. Este es el problema de tener tanto poder mediático en las redes sociales, que puedes decir cualquier cosa, pero la idea es otra. Bueno, lo que sí que es un hecho, y eso no se le puede negar a ella, es que ella te hizo famoso. Ella te cambió la vida para bien, bueno, en ese sentido. O si hablamos de cambiar la vida, al final también ella está donde está, pues por mí. Si tú vienes a decirme eso, yo le ayudé en Facebook. Ella tenía seguidores, pero ella no ganaba dinero. Entonces, pues, al final nos ayudamos mutuamente, porque ella tampoco ganó dinero de Facebook, hasta que llegué a su vida, le puse un formato que ella sabía utilizar, pude meter, y al final, pues, por eso ganó dinero. Bueno, esa parte no sabía detalles, yo digo la parte pública que se ve lo tuyo, que algo bueno te pudo aportar, que fue, claro, hacerte famoso. Siempre lo tengo presente, o sea, sabes, es algo que al final ella me puso en el mapa, es la realidad, pero yo hice mi trabajo, porque no me vas a decir que ganar dinero es quedarse sentado. Yo también he hecho contenido y intento hacerlo todos los días. Sí, no, eso está claro, eso está claro. Eso por supuesto. Sí, sí. No por decir que, claro, evidentemente tú puedes darle fama a alguien que si no hace nada con su vida, pues no va a conseguir nada. No, pero al final también hay mucha gente que hace mucho y no tiene fama de todas maneras. O sea, lo que ella podría decir, lo que más, es que te hizo famoso. Probablemente. Sí, y está bien. Bueno. Pues nada, un placer haber hablado contigo, Brian. Que vaya bien el vuelo. Cuídate, que te vea bien. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Bye. Chao, chao. Bueno, chicos, interesante, ¿eh? Vamos a ver, estoy llamando a Aarón, espero que me lo coja, porque está en modo... Está en modo... está en modo que no quiere hablar nada más. Hola. A ver, yo no te veo. A ver, un momentito. Coño, ¿y siempre se me traba Discord cuando... No sé qué le pasa. Activo la cámara y se queda pillado. Sí, a ver, ¿ahí me ves? Coño. Cuelga y te llamo de nuevo. Dale. Vale, ya. Tendrías que haber entrado, ¿eh? No me ha gustado eso. Tendrías que haber entrado. Te dio la razón. Sí, no, o sea, te digo, yo siempre voy con la verdad y vamos bien, o sea, todo bien. Yo ya no tengo problemas con nadie. Pero sí, yo ya no hacía nada ahí. Sí, ¿sabes? Él dijo, no, fue yo él que le iba a decir que le hubiera gustado que estuviera así delante, ¿eh? No yo.
Sí, pero ya no, yo no tenía sentido de mi parte, ¿sabes? O sea, pues sí, ¿qué iba a decir yo? Gracias por decir que tengo razón, pues bueno, o sea, es normal. Sí, está, o sea, bien, o sea, ay, bueno, yo creo que está bien y hubiera estado mejor por no, mi no, parte. No, qué buena onda. Que dar la cara con él y como mostrar que, ¿sabes? En plan, bien, se puede hablar de esas cosas, sinceramente. No, pues, sí, o sea, mi recomendación, yo te lo he dicho. O sea, lo bueno que quedamos... No, que ¿dime? Mi recomendación, yo es lo que te he dicho. Y a fin de cuentas, yo la razón con que él empezó la agresión. Sí, no, o sea... O sea, aquí casi todas las historias. Qué buena onda que estemos en el mismo canal. Menos la de Jerry. Las de Jerry van cambiando todo el rato. Pero en general, todas las versiones del resto de gente, casi todas coinciden bastante. Las de Jerry cambian todo el rato. Pero sí, en fin. Sí, lo que te quería decir. Que no te he podido responder porque quería meterle a este hombre rápido. Porque se tenía que ir. Entonces, por eso le he metido rápido. Pero en la llamada, cuando tú estás hablando con Jerry por altavoz, se escuchaba bien a ratos y a ratos no se escuchaba bien. Entonces, hay partes que tú me dices que Naim me está diciendo cosas de fondo y esas cosas yo no las escucho porque se escuchan demasiado de fondo. Entonces, si quieres resumirme rápidamente lo más relevante que te acuerdes... Pues me insultó, me dijo el melena de mierda, me dijo cobarde. ¡Cobarde! Me dijo, no sé, muchos insultos, o sea, me dijo muchísimos insultos. Sí, sí, me llamó cobarde. Y te digo, o sea, me insultó que yo no podía solo. Luego dijo que él me vendió un gramo. Y yo le digo, ¿que tú me vendiste un gramo? Y dice, no, sí, no, que fue mi amigo. Y yo así como, y luego dijo... No, que te lo regaló porque eres una rata. Yo, oh, ok. Qué fuerte. O sea, aceptó. Aceptó un delito. Sí, sí, el Naim se está metiendo en cosas bien turbias, ¿eh? Sí, yo ni siquiera tenía idea de qué vendía. ¿No? ¿Y qué más pasó? ¿Algo más relevante? Pues no, yo creo que todo quedó claro. Van a salir ahí clips y todo eso. O sea, yo creo que quedó todo claro. Vieron varias contradicciones y así. Pero sí, o sea, se le dio muchas vueltas a un mismo tema que ya no, ya había quedado como claro, o sea, pero se regresaba mucho ese tema, pero creo que se entendió todo bastante bien, hasta donde sé. Hay ciertos voces que se pueden escuchar en otros en vivos y así, y ya todo cobra sentido. Sí. Vale, pues no sé si quieres decir algo más para terminar. No se drogue. Sí, no, o sea... Gente, simplemente quiero acabar con cuando se va por la derecha, o sea, y no es como que yo, como luego dicen sarcásticamente, ah, Aarón es un santo, se quiere hacer bonito. No, es que no sé, soy un santo, pero simplemente voy por la vida sin tratar de hacer el mal a nadie, que nada, no me ha hecho nada, ¿sabes? Entonces, cosas malas de mí. Sí. Cosas malas de mí. La comida, soy... No, algo malo de verdad. Algo malo, malo de verdad. Algo malo de verdad. Que mi tamaño es demasiado grande. No, venga, di algo malo de verdad. Algo malo, pues... Soy muy impaciente, o sea... Soy... A ver, es que... Malo, malo. Sí. Para que no digan que te pones como blanca palomita, haz autocrítica y di algo muy malo que tengas. Es que sí tengo cosas malas, pero que se me ocurran así. No, no, no es que no quiera decirlas, es que no se me ocurren como tal. O sea, soy medio enojón, estoy enojón. Enojón significa que eres agresivo. No soy agresivo. O sea, soy como muy relajado, pero... Sí, es fácil como hacerme molestar, pero, o sea, por ejemplo, en pláticas como esta o así, no me molesto fácilmente, ¿sabes? Sí. Pero que me hagan algo sí me molesta. Soy muy... No, es que no. Bueno, da igual. Tarea pendiente para la próxima vez. Sí. Ahí escribe un tweet. Sí, algo que sea malo de verdad, algo criticable de ti de verdad. Bueno, pues nada. Sí. Espero que te lo hayas pasado bien el ratito este.
Pues estuvo intenso, hubo varias presión, creo que se notaba en mi cara, luego era como de, hubo demasiada presión, pero pues creo que era necesario. Exacto, o sea, no me la pasé wow en lo mejor, pero era necesario, ¿sabes? Sí, sí, esto es increíble, ¿eh? O sea, esto no se hubiera dado de no ser por mí. No quiero darme las aquí egocéntrico, pero es que literal, si no hago esto, no se da nunca. Pero me las voy a dar. De nada, gente, de nada. Sí, no, o sea, la agresión siempre sale cuando se acaban los argumentos, eso creo que está claro. O sea, yo no entendí por qué había tanta agresión. Si se supone que íbamos a hacer una plática normal. Ya no normal, sé. Te digo por qué. No, sí lo sé. Por culpa del Naim. Por culpa del Naim. Si no hubiera estado Naim por ahí en medio andando por culo. Sí, porque fue el primero que insultó y todo. Pero claro, estaba Naim por ahí y claro, le suma, le pone más agresividad. Echa más leña al fuego. Y luego la otra ya se... muy diferente su actitud. En fin. Pues nada. Sí, sí, o sea, creo que todo bien. Sí, esto de repente me saca de onda cómo se me insultaba, pero... Bueno, pues nada, un placer que estés por aquí. Soy muy castroso, eso sí, soy muy castroso. O sea, y sí soy medio neurótico luego en la gente que tengo mucha confianza. Soy muy castroso, eso sí lo tengo muy malo. O sea, neta molesto mucho a la gente que no paro. O sea, otro nivel de que verdad se hartan de mí. Bueno... Pues nada, un placer tenerte por aquí otra vez. Vale, un abrazo. Esperemos que sea la última, para que no me vea envuelto en más temas. Con ello. En una hacemos un video lindo. Venga, estaría bien. Ya hablamos. Venga, hasta luego. Dale, un abrazo, hermanito. Bueno, chicos, qué intensidad, ¿eh? ¡Wow! O sea, es lo último que me esperaba hoy. Os soy totalmente sincero. Esto es lo último que me esperaba hoy. Sinceramente os digo, yo creo que ha sido el payasín del Naim, sinceramente, que es quien ha metido la agresividad por en medio, me ha cortado la llamada, cuando yo es que no estaba diciendo nada. O sea, qué tontería dijo de que si me metí con cómo iba a ser como padre, qué línea ni qué línea. O sea, que se deje tonterías. Una excusa estúpida para básicamente cortar el directo y hacerse la víctima. O sea, no tiene ningún tipo de sentido nada lo que dijo. Excusa barata para cortar el directo y hacerse la puñetera víctima. Decidme si no es verdad. No sé quién es Farhat. No tengo ni la más remota idea. ¿Quién es esa persona? No sé quién es esa persona. ¿Tiene algo que ver con Yeri? Yo es que no... Sinceramente os digo, tampoco es que yo esté muy interesado en la vida de Yeri, ¿eh? O sea, y os digo una cosa también importante. Yo tenía cosas graves que decirle a Yeri. Y estas son muy graves. Y esas cosas creo que nadie se las ha dicho nunca. Y son cosas en las que... ya no es solo su vida personal, son cosas que... bueno, es que no sé si decirlas o no. Es que no sé si decirlas o no, porque claro, yo supongo que ya ella no va a volver a hacer nunca nada conmigo. Me imagino. El Naim no la va a dejar. Pero... la verdad, tenía cosas fuertes. O sea, ni siquiera había empezado con las cosas fuertes. Os lo digo muy en serio, ¿eh? O sea, tenía aquí cosas apuntadas que eran la sección fuerte... Y aún ni siquiera había empezado. Es lo más fuerte del tema. Es que me revienta, ¿eh? Me revienta, sinceramente os lo digo. Sinceramente os lo digo, me revienta. Tengo cosas aquí y no sé si dejarlas para un vídeo o si insistiré. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a dejarle un audio. Voy a dejarle un audio. Oye, Yeri, me parece muy feo la actitud de Naim por ahí en medio. Yo en ningún momento, para nada, ni lo más mínimo, me metí en cómo sería él como padre. Eso es estúpido y creo que lo puedes ver perfectamente en el directo. Fue una excusa estúpida para cortar. Está claro que el tío está emporradísimo. Está más que obvio que está emporradísimo. Y cortó el directo porque se quería poner agresivo y se quería poner en plan machito alfa. ¿Me dices si vas a querer hacer una charla final con las últimas cosas que quedan? O si no quieres hacerlo en absoluto y te cagas del todo, pues tú misma. Al final, tú aceptas hacer unas cosas como el debate con Aarón. Dijiste, no, si no sabrá, no es nunca. Al final te lo conseguí atraer y has hecho la tonta con la tontería de hacer la niña pequeña, de solo hacerlo por altavoz y en fin. Tú dirás si quieres que te diga las cosas que tengo que decirte
en directo o si no lo vas a hacer y directamente pues te hago un vídeo, otro más, diciendo las cosas que tenía que decir y punto. Así que, en fin, tú dirás. En fin, en fin, ridículo, ¿eh? ¿Qué nivel? Espero que os lo hayáis pasado bien de todas maneras. Para mí esto es un show, sinceramente, os lo digo. Para mí esto es un show. No estoy involucrado personalmente en absolutamente nada de esto, ni tampoco es que esté del lado de nadie especialmente. Obviamente tengo mis preferencias, lógicamente. Pero yo, a fin de cuentas, he criticado a todo el mundo, ¿eh? O sea, a todo el mundo que ha venido aquí lo he criticado a todos. He criticado a Jerry, he criticado a Aaron y he criticado al Brian. Los he criticado a los tres, ¿vale? Los he criticado a los tres. Entonces, es algo que a mí no. Para mí es más de risas, ¿sabes? Para mí esto es algo más que me da como. Me parece gracioso. Sin más. O sea, no hay nada tan grave como para tomárselo. No hay nada tan grave como para tomárselo muy a pecho, entonces sencillamente me lo tomo de risas, que supongo que es lo que haréis vosotros también. Bueno, excepto si sois ultra fans de alguno de estos, si sois ultra fans de alguno de estos, pues os ponéis como como locos. Obviamente tengo mis preferencias en cuanto a quién me parece que dice más verdad, quién me parece que dice más mentira. Obviamente Jerry me parece que la que dice más mentira. Y vosotros podéis hacer el juicio que queráis. Estos son los chismes más graciosos, los chismes en los que todo lo que hay son infidelidades, tonterías, discusiones estúpidas, peleitas sin sentido. Estos chismes son graciosos, la verdad, y son divertidos de cubrir. Porque, bueno, se hace gracioso. Se hace gracioso y cómo se alteran y cómo se ponen así como, como locos. Eso es bastante gracioso. Pero sí, espero traeros más chismes de estilo y más debates tan intensos como este. La verdad es que ha sido bastante intensito. Espero que valoréis el contenido que andamos haciendo por aquí. Y hay una cosa, por cierto, que me gustaría responder que mucha gente se dedicó a decirme en su momento. Y es que mucha gente me dijo que, claro, no me acuerdo exactamente todo lo que decían y es un poco tarde, estoy muy cansado porque he dormido 3 horas para levantarme, para atender a la Yeri y al final me ha hecho la 360. Pero hay una cosa que todo el mundo me anda diciendo y es que dicen, claro, que yo soy el único, parece ser, que soy capaz de empezar a apuntar a todos los influencers y cómo es posible que todos los demás se queden callados. Hay un análisis que mucha gente ha hecho también, y estoy totalmente de acuerdo con él, y es que yo en su momento, mi contenido era otro tipo de contenido. Fue precisamente del hecho de que a mí me funasen falsamente y que me hicieran toda la basura que me hicieron falsamente. Que a mí eso me dio que pensar y dije, a mí me están haciendo todo esto siendo yo inocente y hay tanta gente culpable por ahí que no son funados en ningún momento y que son aceptados socialmente. Y eso fue algo que me convirtió en lo que soy a día de hoy. Me convirtió en el caballero oscuro. No, pero en serio, me convirtió en algo diferente y me convirtió en lo que soy ahora, que es básicamente una persona que no tengo que guardarle nada a nadie y me da totalmente igual decir lo que sea sobre quien sea, digo lo que pienso, lo que me parece y no le juro lealtad hipócrita a absolutamente a nadie. Así que eso. Aquí vamos a seguir exponiendo las cosas que hagan los tontitos y también exponiendo las cosas que me parece bien y las cosas que me parecen mal también. Y sobre todo en chismes así que son más de risas, pues tomarnos la risa también, porque también está bien tomarse la risa. Sabéis que tengo otros temas mucho más serios de los que suelo criticar en el canal también, pero bueno, este es un chismecito de risa y es lo que hay, tomárselo a risa. No olvidéis, por cierto, que estoy haciendo streamings en What the Game, así que os recomiendo seguir el canal de What the Game si no lo conocéis, ¿vale? Es mi canal donde subo cosas de juegos. Lo podéis entrar si ponéis esta dirección. What the Game. Con una sola T, ¿vale? Ahí si queréis sí que podemos interaccionar bien en directo, ¿vale? Aquí podemos interaccionar bien en directo, estoy haciendo los directos últimamente ahí. Próximamente los haremos en Stardews de nuevo, pero ahora mismo estamos haciendo solo aquí. Entonces, si queréis interaccionar conmigo de forma más directa, vamos a hacer mañana un directito ahí. Así que si queréis charlar conmigo de forma más one to one, ahí intento siempre dedicarle el mayor tiempo posible a la gente. Quiero
terminar el directo sin, no sin antes dar las gracias a la gente del Superchat. Así que de verdad, muchísimas gracias a toda la gente del Superchat. Muchísimas gracias a toda la gente de los tips. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Me sabe fatal no haber podido responder. Sabéis que me gusta siempre responder y darle atención a todo el mundo que pone sus superchats, porque sé que lo hacéis para hablar conmigo y hoy me ha sabido fatal. Me he puesto a sudar. El momento en el que más me he puesto a sudar ha sido cuando no podía responder correctamente a vosotros por tener demasiadas cosas al mismo tiempo. Entonces, de verdad, lo siento. Lo digo muy honestamente. Lo siento. Sabéis que me gusta darle la mayor atención posible a todo el mundo. Y hoy no lo he podido hacer. Así que de nuevo, lo siento muchísimo. Habéis puesto muchísimos superchats. Os lo agradezco un montón. De verdad, de todo corazón, os lo agradezco un montón. Muchísimas gracias, Ika. Se te quiere un montón, guapísima. Y muchísimas gracias a la anterior persona también. Sois personas que muchos reconozco de los directos también. Y me gusta, de verdad, de forma totalmente honesta, daros la mayor atención posible. Y hoy no me ha sido posible, ¿vale? Y me duele muchísimo la cabeza ahora mismo. Porque he dormido solo 3 horas. Yo 4 horas en directo. Sin más, chicos. Espero que os haya gustado. Ha sido todo un giro de cosas. De full salseo, full chisme. Gracias, Catherine. Un besito muy grande. Full salseo, full chisme. Full montón de cosas así de repente. Y de meter a este, meter al otro. O sea, yo ni me esperaba que esto fuera a terminar así hoy. Ha sido muy divertido. Las cosas como son. Ha sido muy gracioso. Y nada. Espero de verdad que os haya gustado, que os hayáis entretenido y que os haya valido la pena trasnochar conmigo. Lo chungo es que hemos sido 20.000 espectadores todo el rato y además a unas horas súper, súper, súper tardías. Nos vemos mañana en What the Game, si queréis, y también nos veremos aquí pronto en el canal principal, donde tengo más videitos preparados, Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias por el directo de hoy, de verdad que os quiero un montón, espero que os hayáis entretenido, que para eso lo he hecho, para que os entretengáis, para que os divierta, para que os os riáis un rato y veáis la tontería influencer que hay por todos lados. Y nada, chicos, que os quiero un montón, de verdad, muchísimas gracias de nuevo a todos, no te preocupes, ahora lo puedes ver de nuevo otra vez. Y nada, chicos, que os quiero muchísimo, de verdad, sois los mejores del mundo, os mando un besito súper, súper, súper grande. Y de verdad, muchísimas gracias otra vez. ¡Mua! Se os quiere muchísimo, chicos. Nos vemos mañana, ¿vale? Mañana más. Nuevo vídeo próximamente, que se vienen vídeos más fuertes que este. Son vídeos bastante fuertes. Gracias, Emix, un besito. Son vídeos que se vienen bastante, bastante, bastante fuertes. Así que, get ready. Porque se viene la cosa bien dura. Dura, dura, ¿eh? Que lo sepáis. Por cierto, quiero planear directos exclusivos. Gracias, Alejandra. Quiero preparar eventos exclusivos como este, ¿vale? Para hacer de vez en cuando directos especiales. Directos normales para charlar en What the Game y los directos especiales, en plan de eventos específicos, los haré aquí. Así que ya, quedaos atentos que os voy notificando. No olvidéis también que en redes suelo publicar más cosas. Si me queréis seguir en Twitter, @dalasreview ahí. Si me queréis seguir en Instagram, @dalasito ahí. En TikTok, @dalas. Aunque no publico tanto en TikTok. Lo mejor es que estéis pendientes de aquí, del canal, que es donde más publico las cosas. Y nada, chicos. De nuevo, que os quiero un montón. Gracias por estar aquí. Os mando un besito súper grande. De verdad que sois los mejores. Y nos vemos mañana. Mañana más, chicos. ¡Mua! Se os quiere mucho. Espero que hayáis disfrutado un montón. ¡Mua! Se os quiere mucho. Chao, 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 chao. Dejadme vuestros momentos favoritos en redes, por cierto, que os estaré leyendo. Se os quiere mucho, chicos. Chao, chao. Hasta mañana. Os quiero un millón. Chao, 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 chao.